Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Jadoken Rojo, el número 71, no bueno, veía eh, Programa en el que, en un principio, vamos a contar, bueno, en principio, en un final, a no ser que se memoran en directo, que eso sería la polla, que no, 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 no se dará, con el equipo médico habitual, es decir, Lazarín, que re, por cierto, repite camiseta. Mm. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero no, esto es un jersey. Mira, se nota ahí en el. Es un G6, es un g de, de manga larga. Ah. Lo, si, lo siento, lo siento. Ah, es la Venecia. Pero... Yo creía que era la Venecia igual, pero. No, 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 no. es, es no. la Venecia en invierno, esta vez. Ah. <laughs> Llevas una línea verdad? estética, eres como Batman, sí. pero de gondolero. Soy un poco, llevo, <laughs> llevo la misma línea estética que. que ¿Cómo se llamaba el de la mochila? ¿No? ¿Cómo era? El ¿Cómo? Pocholo. Como Pocholo. Muy, oh, soy muy, muy de rayas. Pero ese era drogadicto, ¿no? <laughs> Te pega. Ahí era lo de las rayas. Es que no he ah, tío. No, es que yo no. No tengo la actualidad, no, lo, no ya sabes que no lo, no lo mío. Bueno, bueno, da igual. No. no pasa nada. Chistes de yonkis es lo nuestro. A mí me llaman yonkis, tío, Se Debería controlar más del tema. Pero... Yo, esta mañana estábamos hablando en Twitter de que te pondrías así un bigotillo en plan eh, En plan Dalí, y, ah, Dalí. Y, eres, y eres Waluigi, total. Ah, sí. Así como desgarbado y, y el bigotillo. Sí. Ahí está. Y eso lo has empalmado con con, o sea, está llamando drogadicto. No, no, ahí ha habido un punto, un punto, y aparte. Ah, un punto de ha ha aparte. Ha sido otro otro párrafo, otra cosita. Vale, vale. Que por cierto, Oreal, ¿qué tal? Que no... <laughs> Muy bien, viendo <laughs> que cómo... No <laughs> nada. Tomas nota mental de esto de Waluigi de, en tu libreta de afrentas. Sí, ¿sí? efectivamente. Se Waluigi, Tamazapán, Yonki, Waluigi ahí Ya se van a, a, a acumular. Gente que eh. tengo que matar. Es verdad. Muy bien. Eso, eso lo has dicho tú. O sea, la, sí, la sí, agresividad sí. viene de, de, de tu boca, no de, no de la mía. Pero bueno, que a ver, no me distraigáis, coño, que luego me, me despisto y ya sabéis que no me entero de nada. Que, que equipo médico habitual al que a lo mejor posiblemente, bueno. Que, hay que decir que sí, vendrá nuestro querido elfo, Marco García, que le han engañado en una reunión y ahora, y ahora vendrá, en un principio. Y si no, pues nada. Eh, se de, a, después de a la merendar, merienda, si de sus el sándwich de nocilla, esas cosas. Sí, esas cosas. <laughs> que además se es que eso, es, eso es verídico, ¿sabes? es que eso es así, lo sabe todo el mundo. Tiene sí, que bueno, merendar. La, la se viene después abuela, de merendar. La, la merienda de abuela de Marcos es, 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 es existe, sagrado. Correcto. Es así. es así, es lo que hay. Pero bueno, oye. Vamos con, la, vamos con la escaleta, ¿no? Que ya se la pasa a Marcos, así que no, no hay problema. Vamos a empezar, Lazarín, con presentación ya oficial de Street Fighter VI y Capcom Fighting Collection. Que luego te preguntaré cuál te ha hecho más ilusión. Después vamos a bueno, vamos a darle un poquito más a PSVR2, el dispositivo este de realidad virtual de Sony, porque ya se ha presentado el casco. Tiene mala pinta, pero no, me espera algo un poquito más revolucionario, pero bueno, luego hablamos. Luego vamos a hablar de Supermassive Games, más que nada porque está metida en 200.000 juegos y rumores y demás, joder, no, no dan abasto. Eh, Aureal, ¿cómo te gusta? Eh? ¿Cómo Ay, te me ríes, encanta, macho? ya lo sabes. Ya, ya, qué calidad, macho. Y luego vamos a terminar con varios rumores que afectan a sagas como Call of Duty, Bioshock o Project Suerte, un Monster Hunter exclusivo para Xbox. Y vamos a terminar la actualidad con gameplays como casi siempre, de juegos como Itora, Final Vendetta o Soul Hackers 2. Y cuál va a ser el Salomillo? Pues teniendo en cuenta que Elden Ring sale tal que ya vamos a dedicar un poquito, bueno, un poquito bastante a la historia de From Software. Pero antes, como siempre, mmm, Lazarín iba a decir Aureal, en paso. ¿A eh, acá les he estado dando Lazarín. A, a, ah, no, aprieto... no a ver, voy a poner un aprieto innovar. Venga. A ver. Voy a poner una aprieto a control porque esto, esto no sé si lo sabéis, pero normalmente mandamos los enlaces a YouTube y tal, Correcto. Yo, yo hoy estoy un poco ocupado. Con tra... Esta vez no es con alcohol, <laughs> esta vez es con trabajo, chicos. Así que he tenido que improvisar. Así que veremos si más que del... O sea, bueno, el que va a tener que improvisar es control. Ah, vale, eso te iba, eso te iba a decir. <laughs> bueno, va. Eh, venga, aquí he, jugando, aquí he estado jugando. He probado la demo de Cyberpunk eh, 2000, no sé cuántos. Sí. Porque había lo había probado en One X y, y lo he estado probando. Eh, está bien no sé qué pasa o sea Hay que ha con, has sonido, has sonado súper convencido no sé qué pasa con ese juego ha envejecido muchísimo en, en muy ¿ves? poco tiempo así ¿Ah, o lo dije sí tío o sea yo, eh, me he puesto a jugar a, a pues un poco el mismo trozo que juego en One X no sé media hora o algo así y siendo espectacular como es es como que no te dice nada no sé hay algo ahí que falla, tío. No sé... Ah, sí, pero espectacular. Yo no sé si... A nivel, a nivel técnico ¿Sí? sigue siendo... Joder, es, es muy guay. O sea, yo no me he encontrado con, con nadie andando así hacia, hacia el cielo. Qué suerte. Ni, ni <laughs> coches volando a, a varios kilómetros de distancia. No, he sí, es que algo, He jugado muy poco, he eh. jugado súper poco. De hecho, he jugado... No, no he consumido todavía las cinco horas esas de, de la demo ni de lejos. O sea, que ha sido un poco curiosidad para ver qué tal está en Play 5. Y el modo 60 frames está guay, o sea, se mueve muy bien. El modo sí, ray tracing, el ray tracing falso ese. Es un poco, este. un poco fake eso, ¿no? Sí, tío, porque lo, se ve igual y se mueve peor. <laughs> no, tiene, no tiene ningún Curradísimo, sentido. Curradísimo. Bueno, bueno yo, ¿han, tenido, han tenido solo no sé cuánto tiempo para, sí, para un, 15 futuro? años. <laughs> o sea, no, tampoco, es un poco. Es un poco eh, esto es, está muy bien para enseñárselo a las visitas. Para alguien que ¿Ah, no sí? ha visto una consola de hace 12 años o por ahí, le pones el Matrix, la demo esta de Matrix. eso te iba a preguntar, eso te iba y, a le, decir. y le pones esto también. De, mira, esto no es una demo, esto se juega y todo. Y a veces hasta se cuelga, pero vamos. Eh, no sé, algo le, 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 le falta un poquito de alma a esto. No sé, lo veo como muy super encorsetado. Lo poco que he jugado me. Madre mía. No, encorsetado no... esto encima. Joder, pues Sí, apaga, tío. Bueno. No, no, no sé, no sé, da igual. A mí no, de me... Formas, no me, me has dicho que, que le ponías a la gente que va a tu, a tu casa, por decirlo. Me ha dicho que aparte de <laughs> aparte de alcohol, les pones... Pal, aparte eh, de unas margaritas del mexicano de aquí abajo, ¿sí? que es una para Y la Naomi y el gato que le salta ahí a lo yugular, sí, le, dice Naomi, que le pones... La Naomi no la tengo todavía en casa, tío. Vamos pues a... te jodes. Bueno, ya que, que pones sí, hombre, Matrix esto? y luego esto. ¿Y aguanta la comparación? Pues no está mal, ¿eh? Eh, hombre, yo creo que aguanta, ¿eh? Para alguien que no entienda eh. mucho del tema, vale, es que vale, aguanta. bien, bien. ¿eh? Hombre, y sí. además que este juego lo que tiene es que los tres, los tres modelos de personaje empiezan con un momento scriptado que es bastante vistoso, claro. Así que puedes empezar una partida y más o menos aguanta. Aguanta, bueno, bueno. pues eso, a gente que no esté muy metida en el claro, rollo. Sí. Y yo creo que le pones esto y le pones Matrix y aún teniendo las diferencias que tiene. No, Por ahí, ¿no? No, o sea, lo no, no lo van a ver. No, claro, vale, vale, vale. O sea, lo típico de: mira, tío, te alegra, te alejas del edificio y se ve todo igual con el mismo detalle y hacen. Uh -huh. Como. <laughs> o sea, mirando no es... el móvil. Sí, sí, o sea, qué guay, o sea, qué bien. Como no estoy, no estoy entendiendo nada de lo que me cuentan, me da igual. O sea, vale. quítalo ya, vámonos a tomar una cerveza. Sabe. O sea, lo que viene a ser el resumen de lo que decíamos Aureal y yo en el programa pasado, cuando hablabas tú. O sea, sí, sí, no nos enteramos de nada. Pero Efectivamente. Sí, sí, correcto. Sí. ¿no? Vale. Eso, es, eso es. Muy bien. Bueno, va. Eh, voy a avanzar. Por cierto, debo decir, mira, no te lo iba a decir, Pidame. pero. Eh, ha habido rumores por ahí de que te habías tomado alguna que otra seta. Puede ser, ¿no? El... <laughs> no, no, hombre. No. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Vale, vale. Había... Corrían rumores, pero vamos, simplemente. Yo te, yo te los traslado. No, Más no, que nada porque la... entre Aureal con la cuchara, yo con las pintas y tú con esas cosas, pues. Es lo no, que lo que pasa es que el otro día el, el chat estaba sembrado, tío. O sea, estabais, estabais sembrados cabrones. Muy estaba bien. descojonando, pero pero de mala manera. Pero bueno, eh, venga, vamos a vamos a avanzar rápido. He vuelto a instalar Wasteland <laughs> 3. Avanzar, sí, sí, vamos rápido, vamos rápido. Esto control <laughs> ni lo pongas, ni lo pongas porque ha sido como un eh, ponlo, ponlo. Bueno, ponlo, que él se lo merece, coño, que es un juegazo. He vuelto a instalar Wasteland 3 eh, porque he dicho, bueno, eh, yo quiero acabarme este juego en algún momento porque, porque sí. Eso sí, hacía como un año y pico que no lo ponía y no, no, Madre mía. O sea, no sabía ni quién era ni, ni dónde, dónde estaba. estaba. ¿no? sí Bueno, me, me acuerdo bien de dónde estaba porque estaba en, 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 el, en una estatua gigante, un robot de Ronald Reagan que hay en un, en un sitio. En, ahí no me sale el sitio. Bueno, da igual. Eh, que hay como varias, varias mujeres del robot, que son las Nancy's, y, y un robot gigantesco dorado de Ronald Reagan. Es súper absurdo, pero, pero bueno, es, es un poco la gracia de este juego. Y esto es un esto es una estrategia por turnos muy loco. Esto es un juegazo, es una maravilla. Tengo que. No, no me lo voy a desinstalar hasta que no me lo acabe. Ahí lo dejo. Ah, hostia, creo que vas a decir que no me lo voy a terminar y digo ya. Eh, no, eh. no, este me lo voy a acabar. Y el Earthbound Ojo, también, eh. Que eso sigo te iba jugando. a decir. Están preguntando por ahí en el sí, primero sí, sí, tu sí. primo. No que me extraña. Te y va, sí, ¿eh, sí, ¿Cómo sí, vas? Eh, no he, no, <laughs> he jugado muy poco, la verdad. Pero no he llegado todavía a la segunda ciudad. No estoy en, en Tucson todavía. Estoy en Onet. Uh -huh, Pero bueno, ya. he jugado muy poco. Muy poco. Vale, vale. De hecho, por de no hecho. decir, por no decir eh, nada. Que sí, eh, que vale. Iba en el metro esta mañana y he sacado la consola para jugar y me he quedado un 4% de batería. Y he dicho, joder, soy un <laughs> Así que la, la, la energía eléctrica está, está en mi contra. <laughs> sí, sí, está. Eh, que sí. <laughs> por ejemplo. Venga, va. Eh, termino con. Eh, Horizon Zero Dawn, cuando todo el mundo está jugando a Forbidden West, estoy terminándome esto. Que llevo como un 30% de juego. Cuidado. No está mal, eh. Voy ahí avanzando poquito a poquito, pero, pero estoy, estoy avanzando. ¿Qué ha cambiado? Esto, eh, ¿A qué te refieres? A tu perfección en mi vida juego. <laughs> pues, <laughs> <laughs> pues, aparte pues, de las altas dosis de alcohol en sangre, que entonces esto cambia un poco que las lo cosas. Único, lo único que ha cambiado es que le he puesto más ganas. O sea, que ha sido en plan, mira. Este, estos 5 minutos, 10 minutos de sopor, me aguanto y sigo y, y avanzo, ese es cinco el rollo, de hay, hay que forzar un poquito, o sea, hay momentos en los que dices, uf, menos mal que existe el, el, viaje, el viaje rápido. Esto, Lázaro, <laughs> es un arma de doble filo, porque por un lado vas a estar al día de la historia y te vas a acordar de todo, pero por otro, ahora mismo no te vas a poder poner con el Forbidden West porque vas a estar hasta las narices de, de Eso algo es y, de, y Eso de su es claro, bueno ahí sí. entrará el, el factor gráfico y diré, joder, sí. como lo tendré ahí tan reciente diré, oh, qué bonito es esto y tal pero sí, sí, pero es, es que posible que. que... No, pero el primero ya es que gráficamente es una es cosa exagerada, ¿eh? tiene cinco putos años y sí. lo ves ahora y no te lo crees. <laughs> o sea, tiene sí, cosas sí. Que, que. O sea, hay momentos que, te, que estás en medio de una pradera con el sol poniéndose el, el, el efecto ahí, flare de, del sol y está hecho de la hostia. O sea, es increíble sí, y, sí, y, sí, que, sí, y sí. que hicieran esto en Play 4, pff, es, una, es una locura. ¿eh? Eso sí, Correcto. las conversaciones las borraba todas, tío. <laughs> o sea, hay momentos que me pongo a hablar y tiki, 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 le di a la X. Es como me, hay la suda. Hay hay me da momento, igual. ¿no? Al... Bueno, hay momentos en los que presto atención a las conversaciones, a así Joder. aislados pero además es, es bastante tostón. O sea, no me importa la vida de esta gente. Es un hay, un poco hay un problema ahí: uh -huh. es, el, es el rollo ese tribal retrofuturista que yo no sé a quién le gustará, pero me parece una puta mierda. <laughs> Es como, como hacer un juego, una acción RPG en caños de meca, tío, así rodeado de hippies, tío. Es que es un horror, tío. O sea, la ambientación me parece asquerosa. ¿Qué vamos a hacer? Ala, a mí no sí. me gusta, pero tampoco me parece asquerosa. Me da, Joder, me da, es que me da muy igual. Es un rollo, no, no. a ver, que también me pasa con el Red Dead, ¿eh? Que el rollo vaqueros es como. O sea, me da tostón. Que, sí, cada que logo con su tema. Así. O sea, que, que es una cosa. Que es una cosa personal. Personal. ¿eh? No, como casi todo. O sea, a tope con con el punk y con los hits, pero, pero no me te no pega sobre, sobre todo el punk ¿eh? vaya no, por supuesto sí. que venga va y termino esto iba a ser rapidito toca no, solo, solo me queda un bueno no me quedan dos <laughs> venga voy voy rápido Ay. con, con Kino Fighters 15 venga que he jugando yo no online. tengo pisa ya sabes me nah, me nah, yo, yo voy rápido eh, estoy estado dándole ahí online me he llevado unas hostias bastante grandes. Ah, sí, me alegro, coño. Sí, me he llevado un par de hostiejas. ¿Ah, sí? Tiene, tengo que decirle un poco el, el, el rollo a los ritmos. A los ritmos me refiero a al tiempo que tardan en levantarse. ¿Sí? En, en, o sea, hay un montón de, de cositas que ya tienes como interiorizadas de otros Kino Fighters o de otros juegos de lucha ¿Sí? que aquí son un poco diferentes. O sea, ahí cambia las velocidades de varias cosas. Ajá. y cuesta cuesta un poco acostumbrarse o sea vas saltas sobre un enemigo que se está levantando antes de tiempo y te llevas un par de hostias eh, <laughs> claro claro o sea, Hombre, tú, estás muy, muy a, claro, tú estás muy acostumbrado al Guilty Gear no Strife por ejemplo eh, joder, es que el Strife a ver yo esto te lo, lo tengo que decir tal cual quiero ¿Sí? eh, Fighters 15 me gusta mucho muy bonito en la saga es mi preferida de lucha ¿Ah, pero sí? el Strife, por encima de Street Fighter no, te, no sabía yo eso, tío. Fíjate, no tenía, Hostia, no tenía conocimiento. Yo he jugado más a Kino Fighters que a Street Fighter. Yo creo. ¿eh? O sea, no sé si Si me gusta bueno, más. No. Sí, pero bueno, he jugado más a Kino Fighters 95 que a Street Fighter 2. Uh -huh. Seguramente. O sea, vale y vale, vale. lo dejo. No sé decirte cuál de los dos me gusta más, pero estoy seguro de que he jugado más. Pero bueno, lo que decía, Kino Fighters 95 es un, es un gran juego, es muy continuista, es el... Es, o sea, ¿Sí? el Kino Fighters 15 ¿Sí? es eh, muy 14, eh, tiene muchos personajes, tiene cosas muy guays pero Guilty Gear Strive está en otro nivel, o sea, es, es otra es, es otro mundo. Esto es como un juego de PlayStation 2 y el otro de PlayStation 5, o sea, es, es muy loco. Es que lo, lo he vuelto a poner un poquito para ver, a ver cuál era la diferencia. Y hostia otro mundo o sea a nivel jugable mecánicas control todo pero coño 15 no está mal eh cuidado pero bien, es que bien, el otro bien. el otro está el otro está en, en otra en otra liga quiero eh, fight es 15 eh, el combo automático del puño débil ¿Eh? on online <laughs> ¿Se toca Madre. las narices o qué? Decir otra cosa? A sí, te pilla alguien que no. que no tiene ni idea y te, te hace tres combos de esos y te, y te jode. Te vas a tu puta Hay casa, que tener sí. cuidado, sí, sí, hay que tener cuidado con eso. Además, hay mucha diferencia cuando encuentras a un rival que controla de Kino Fighters de toda la vida y con, con el que no tiene ni idea y que solo da ahí al, al puño de Vir todo el rato y te comes el combo, que te cagas en todo. Pero, pero bueno eso, eso jode, cuando te gana cuando te gana alguien que no tiene ni puta idea sí, y tú lo tío. sabes es bastante es que malo eso ¿eh? en este en este juego lo ves enseguida como me cago en la puta me está fundiendo este que no sabe ni el otro día me, me quería matar uno dando barridos todo el rato así ¿Ah, yo era muy de eso ¿eh? yo era un poco de eso hace tiempo también te digo. esto es muy loco en por fin. cierto el gato acaba de situarse detrás de ti hombre claro te tengo Información. puesto ahí su Información vital. Su, su sitio, está ahí en su sitio. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya lo dijimos el otro día, técnicamente King of Fighters 15 está muy guay. Eh, es un poco durito con, lo, con el control. O sea, hay que acostumbrarse. ¿El KOF? Sí. Eso es porque lo tiene muy interiorizado el otro. Yo, como he jugado bastante sí. menos para mí, normal. O sea, bien. O sea, no no, no tengo me... que acostumbrarme, por así pues decirlo. A mí me cuesta hacer cosas sencillas. O sea, hacer un combo ahí de. ¿Sí? Sí, golpe, adelante, golpe, bola atrás y la bola atrás que no sale. Dices, ¿esto qué ha pasado? Hay A que me hay que por, el, el por el mando este, tío, que es que no hay un mando que me guste, tío, ahora mismo, para pues juegos de lucha. Yo, yo todavía uno, no, no le he jugado con Arcade de stick, ¿eh? lo tengo pendiente. Que ya, jugar cruceta, ya lo claro, yo soy de arca stick, pero es que la cruceta en, en Guilty Gear Strike no he puesto el arca de stick. O sea, juego con cruceta y es que se juega de la hostia. Pero yo no sé cómo puedes jugar con cruceta, tío. Con cruceta con el mando de, 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 de Play, tío. Es que no, no se puede jugar, tío. Pues se juega se juega al, al, al Guilty ya se juega guay. Y además como eh. la disposición de botones es un poco peculiar. O sea, no hay tres puños y tres patadas. Es uh -huh. SP, no sé qué. Hay los, los gatillos y tal. Y sí, patadas, eh, slash, ¿cuál es más había, tío? Sí, sigue, sí, sí. es puño, Tan patada, cuatro, ¿no? slash y no sé qué. Y luego, luego la llave. El uh -huh. Roman Cancel, el no sé bueno, qué. Bueno, la historia está todo... en que yo con la cruceta partida, no. Que no. Bueno, a mí se, no. me, se me da bien. Eh, temas. Eso y que la velocidad... Es que es muy rápido, tío. Yo estoy mayor. <laughs> <laughs> no Fighters 15 va toda hostia, tío. Hay que tener unos reflejos de, 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 de tigre, macho. Estoy sí, poco... depende de los personajes también un poco. pero oh, Sí, sí, sí. Sí. Pero sí. Pero vamos, que seguiré, seguiré dándole al... A lo online, estoy en rango 12 o algo así, pero vamos, que he, he, he palmado más que he ganado. Joder, <laughs> que... macho. Sí, sí, me he llevado un par de hostias. Joder, qué eh... contento, qué contento me, me, me pongo ya con este tío. <laughs> Por, te alegra de la desgracia ajena, ¿no? No, de la tuya, en este caso, particularmente. <laughs> sí. Perfecto, me parece Pero yo lo reconozco, tío, yo no lo oculto en este caso. Sí, Eso es sí. verdad. Uh -huh. Y si te hagan bueno. algún basura, mejor todavía. Joder, pues alguna, sí, algún basurilla. Sí, Mira, sí. yo no iba a decir, pero lo hice en el chat, que jugar borracho no ayuda, ¿eh? correcto. No, el no. Ya no. Sabes que no, hombre, normalmente... no, para ¿Sabes? esto hay que, jugar lento. Ahí, hay que jugar sobrio y hay que jugar, hay que jugar bien. Pues si no te enfadas el doble, tío, no sabes ni qué ha pasado. No, 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 déjate. Muy bien. Eh, por último, he jugado un poquito, un poquito a, a Reina Bruja, a Destinido Reina Bruja. ¿Sí? Todavía no he podido compartir partida con, con colegas ni nada, o sea, he jugado un poco con Mario. Más el modo historia, efectivamente. Con Mario, con Mario. Todavía no, no, no hemos hecho ahí mierdas entre varios, he jugado los primeros niveles de, del modo historia. Y muy guay, ¿Sí? lo que pasa es que tiene muchas cosas, llevaba muchos meses sin jugar y me, me he encontrado con, con un montón de mierdas nuevas, de, de configuración del, del, del especial, de no sé qué, de, que no me entero de nada, pero bueno, ya... <laughs> Ya me lo aprenderé, pero bueno. Mi pregunta es, ¿vas a seguir jugando a, a Destiny? Hombre... Es decir, ¿vas a volver o no? Como mínimo, el, la, las misiones del modo historia sí que me las haré, hombre. Ajá, vale, vale. O sea, el rollo, el rollo recurrente de Destiny, de hacerte una y otra vez todo el rato lo mismo, uh -huh. intentaré no volver. O sea, sí. es que no me, no me apetece una mierda y con la cantidad de juegos que hay ahora mismo, pff, o sea, jugarte los mismos niveles todo el rato, que es parte o la mayor parte de la gracia de Destiny para, para conseguir nuevas armas y tal no lo veo así que bueno me, me acabaré los la misión de la historia nueva y tal y poco más y si hay y alguna más, hombre ¿no? si quedo con algún colega para jugar y tal pues jugaré un poco si pero se bueno. da, si se da el caso no claro claro pero no yo prefiero prefiero emplear el tiempo en, en acabarme otras mierdas tío como sí, si es por ejemplo ¿Qué ha pasado? Eh, la ¿Qué? versión ¿Qué? gratuita esta de Decididos, 2 eh, ¿hasta dónde llega? O sea, más o menos qué tiene. Se pues lo puedo decir exactamente, <risa> <risa> porque Sergio sabe que, que le metí el código y se quedó gilipollas el juego y no se canjeó correctamente, con Correcto. lo cual pude jugar el principio del, del modo de historia. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora todo, todo funciona, no, no os alarméis, que no que no pande el cúnico. Eh, <laughs> Puedes jugar bastante, ¿eh? Puedes jugar el. el o sea, del, del, lo, de las expansiones antiguas puedes jugar mogollón. Ah, mira. Y de la nueva tienes eh, fácil hora y pico de historia. Y, y luego tienes alguna misión más por ahí que puedes repetir constantemente. O sea, que tienes para, para abrir ahí el apetito y que. Y que ¿Te te ¿La gratuita? Sí. Oh, hostia. Sí, bueno, sí, tienes tiene bastante cosas. Y ahora pregunto, ya cosas. pregunto yo. Aureal, ¿esto es por educación o te interesa de verdad? Me interesa de, de verdad, gilipollas. No, no, gilipollas es gratuito, gratuito, gratuito. No, no, gratuito no, no, es que le, le estoy preguntando algo con interés y tiene que venir aquí la, la doña Urraca a meter mierda. Hostia, <laughs> <laughs> o sea, esa es nueva, ¿no? Doña, no, doña Urraca, o sea, ya has pillado. Son recurrentes, lo que pasa es que como no escuchas, no, no te entiendes. Ah, pues, <laughs> <laughs> no, era doña Rogelia, creo, pero bueno, da igual. Bueno, igual. Bueno, da igual. También, cualquiera ¿no? de cualquier las dos doñas te vale. Bueno, y, y para terminar, que Cuidado. esto lo, lo comenté algún día y no, no llegué a hacerlo. Bueno, esto es un poco Es un poco mierder, es lo no Ay, sé, que siempre lo digo, el juego raro. Eh, estoy jugando un juego de móvil que se llama Beat Star. Vale, que, que por eso mierda, no estoy, es verdad, no estoy también. a tope con el Earthbound, que es un juego musical bastante guay. Es un poco puto porque tienes que ir desbloqueando canciones y tienes que jugar mucho pero si os gustan los juegos musicales está bastante guay Beatstar ¿No le preguntas a Aureal por este? <laughs> ¡Qué gafullo! ¡Qué dios más tonto! <laughs> Ay, qué fin qué fin Pues sala yo creo que ya está, no está mal ¿no? Muy bien He ido rápido por lo menos He yo hablado rápido que... <laughs> Lo no, no me da cuenta rápido. Eh, ¿Controla? No sé si ha llegado a poner algo del, del beat. No sé qué es. Nada, da igual. Para no. sí, muy bien hecho Control. Da igual, y, pero para sí. el que quiera probarlo, tal. Que sí, súper interesante <laughs> y súper rápido. Muy bien. A ver, Aureal. Pues, ¿A qué has estado jugando? Pues mira, yo sí que voy a ir rapidito. <laughs> eh, he estado dándole a Prey, pero no al último Prey. He estado con el de 2006. Ahí es nada. ¿Cómo? El prey. Sí sí, el, sí, sí, sí. Sí, no. Es que no sé si está sordo no. o si está No, es que. Fuera de coña, estaba leyendo. Es que eso me pasa por. Es que he intentado hacer varias cosas a la vez. Es imposible. Le voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete líneas de, de, de chat. Y era imposible, estaba leyendo no sé qué de David Triquiñuelas, y es que no, no me enteraba. Prey. ¿no? <laughs> no, 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 si preferís, <laughs> hablo yo y así no me interrumpís mientras la hice ah, y estoy <laughs> yo a mi bola, Oye, pues Es una buena sí, idea. Sí, sí. No, no. Prey, buenísimo. Continúa. Pues, sí, no, de hecho me acordaba de ti porque te lo jugaste en el hobby y lo ponía muy bien. Y efectivamente. Tiene. Tiene, aparte de las mecánicas estas de los, porta, de los portales, uh -huh. eh, que además era una cosa que mencionabas tú, de que saltaba de un escenario a otro. Aquí son portales fijos, no los puedes crear, uh -huh. pero para entonces era un, un avance muy importante. Correcto, sí. Tiene también el lado de los puzzles estos de antigravedad, el, el diseño, el brutalismo este alienígena a mí me gusta mucho. A mí también. Me mola sí. la, la definición esa, ¿eh? sí. sí, la verdad que sí. El brutalismo sí, ¿eh? alienígena. Sí. <risa> <risa> el art deco de de sí. No, ya, más que me, siempre, a mí siempre me gana este, todo este rollo de, de invasores mal nacidos que vienen a, a destruir nacido, a la sí. gente, a, a absorber la sangre y todo esto, siempre me convence mucho. Y aguanta bastante bien. ¿Sí? Eh, lo, lo que tienes que jugar, hombre, lo juegas a 4K y eso, y, y es bastante solvente. Tiene las cosas estas de los modelos de personajes humanos que bueno. que, que ya flojea un poquito, pero es que tiene 16 años tampoco. Puede Guapa, mucho más. 16 años tiene ya esto. Sí, 2006. Oye, 2006. 2006, madre mía, macho. Como pasa es que yo no, 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 yo no recuerdo. O sea, pensé que había salido <laughs> hace 3 o 4 años, la verdad. Yo creía que era bastante más nuevo, sinceramente. ¿eh? Sí, Me queda sí. un poco flipado. Joder, sí, macho. Sí, esto era cuando, cuando los shooters molaban. Y esas cosas, sí. básicamente. Sí, no con no. las mierdas lazarinas que hay ahora, tío. Pero bueno. No yo calculo a... que saldría con. Pues cuando salió la, la 360. 360, yo creo, sí. sí. Yo, jugué, sí, sí. yo jugaba al, al Darkness ese. Oh, muy bueno jugué también. Un poquito. Maravilla. Sí. Estaba muy guay. Muy bueno. Lo que pasa es que el bueno ahí era Bioshock. Pero vamos, que también me valía de Darkness muy bien, eh. Uh -huh. Es que, Ajá. joder, es que. Esa sí, época, como esa para no época... gustarte los títulos, ¿eh? madre mía, macho. Es, verdad, pues es, eran, todos eran, es que eran todos o buenos o obra maestra directamente, a menos desde <laughs> mi punto de vista. Sí, me pero, recuerdo pero... Era la, eso era la hostia, o sea, lo de Bioshock, el principio sí, de Bioshock el, era el una cosa, ese... madre mía, de los o sea, mejores, era... top 10, tenemos que hacer un, un solomillo de esas mierdas, Venga, top 10 ady... mejores inicios de la historia de los videojuegos. Qué maravilla, apúntalo para la semana sí. que viene. Se me va a olvidar. <laughs> Era el Bioshock. que, orreal, que te eres el más o menos más ordenado. Sí, y que por lo menos sabes escribir, ¿no? Como yo. Que... <laughs> <Lo hago> ahí. <laughs> Pongo ahí un pato, no sé qué. Que, que el que era lo que le ponías a las visitas cuando le ibas a enseñar a la consola nueva. Sí. Claro, era, la misma era visita te va a decir, joder, hace 16 años me ponías un juego, ahora me pones otro. Te ponía, hace 16 años pusiste una mierda que no entendía y ahora tampoco... Otra lo entiendo. Vez. Vete, vete por me ahí. Voy, hazme, hazme un sándwich pesado. Joder, sí, sí. la verdad oh, es que va mira. mucha gente a tu casa. ¿Por qué será, eh? Hombre, tengo, tengo, tengo aquí espacio para jugar y, y es que el, el mexicano de enfrente llama mucho. Ya sí, te lo digo. Para pa ti. Bueno. <laughs> el de la dieta mediterránea, <risa> cabrón. <risa> sí, no, no incluye mexicano en mi dieta, por ejemplo. Vaya tela. ¿Ves? Qué mal. Eh, Sí, continúa, Boreal dale, dale. No, Simplemente decir que lo, lo que estabais comentando, que es que era una época en la que los estudios decían: Mira, han sacado estos, este Shooter, vamos a hacer nosotros otra cosa que rompa, que sea innovadora. Y los otros decían, pues nosotros, en cambio, vamos a probar con esto, totalmente nuevo. No te hacían los clónicos ni lo que se está haciendo en este momento. Sí, Así que muy bien, Prey. Muy bien, correcto. Sí, sí. Sigo se me había olvidado con... el juego, fíjate, macho. Sí. Mira que me gustó, ¿eh? Ven, ven. Uno que... Eh, voy a hablar de un free to play. Bueno. <laughs> que me ha, me ha sorprendido para bien. Asphalt Legends 9. Wow. Que a ver, Peor Esto es peor que lo de testar, ¿eh? Cuidado. No sí. sé qué coña hace jugando a esto, pero bueno. No sé, bien, bien, bien. Pues que es gratis. Que es gratis. <laughs> yo soy indigente <laughs> y... <legend. risa> Sí, la gratuidad tiene mucho tirón en el Sí, en general, no. sí. Y, y mírame, a ver, que no, evidentemente no es un Forza ni un gran turismo, ni, ni quiere serlo, pero es muy, muy divertido. Son partidas muy cortas de carreras de una sola vuelta. Eh, el control es de, totalmente chalado de dar piruetas, giros de 360 grados y chaladuras por el estilo. Y, y muy bien, hombre, al final, antes o después llegas al Al paywall de, de decir uh -huh. si quieres avanzar esto, pero, pero aún así tiene, tiene mucho contenido y para lo que es una partidita rápida o para desconectar o algo así, eh, es muy aconsejable. Y además uh -huh. que lo han hecho aquí en España. ¿Es, la este diriger... es de Game Love, no? Sí. ¿o no? Game ¿Qué? Love Ibérica, sí. Uh -huh. Joder. Por cierto, la partida que has seleccionado no eres tú, ¿no? No, no, máquina no, no. evidentemente jugando, ¿no? Ah, vale, vale no, no. No, no, La he cogido porque además, para que vieses que tiene Está Salvando las distancias, cositas tipo Burnout, de machacar poco, A sí. los coches y, y chafarlo, así que es muy divertido Me bien, encanta bien, el, bien. el Concepto paywall ese, ¿eh? sí, A mí sí. me da un asco eso que no lo sabe, no lo sabe Nadie, claro. de hecho ahí El muro ahí a pagar sí. Yo soy un firme defensor de que por cierto, no estoy nada puesto en esto, parece que no juego a estas cosas ni sé, eh, pero ¿se puede en un free to play decir no, es que yo quiero comprar el juego entero? Toma, lo sí. que cueste, 40 pavos y déjame en paz de historia. Sí, ¿Se puede? este tiene una opción de abonar un paquete que ya te da todos los créditos que necesitas y tal y, y no necesitas ir comprando cositas puntuales. Eh, y luego tiene, pues eso, de micropagos, todo lo que quieras. Y también te da la opción de sacar el contenido a base de jugar, pero imagina las horas que tienes que echarle para, para desbloquearlo todo. Pero aún así, tiene, uh -huh. tiene en gratuito, tiene bastante contenido. y Vale, es que te digo. lo decía sobre todo porque Kenshin Impact a mí me gustó bastante de primeras, pero lo abandoné precisamente por el concepto free to play que me da un asco que flipas. Y no, sí, yo mí. no vi la manera de decir, no, <laughs> es que yo quiero comprarlo. Lo quiero comprar y déjate no, de esta historia. Si es que no... hay juegos que dejan y otros que no. Vale, vale. En ese caso es un poco más la máquina, esta, las gachapón, ¿no? Lo de las, sí. Lo de, las, lo de las bolitas ahí eh, se basa en eso. Vale, bueno, vale. A mí también me moló, ¿eh? En me pareció guay, pero claro. Yo llegué a jugar, no llegué al paywall este que, que comentaba Aureal, Por suerte. Vale, vale. Por suerte, sí. Muy bien, más cosas. Y ya cierro con el juego con el que me vais a expulsar del poder. Digo que pues se está riendo, digo mal. En mal, este vamos. preciso instante, porque dije, oye, pues se ve muy bien, Prey, en, en One X. Eh, se ve muy bien a 4K, se juega muy bien. ¿Sí? ¿Qué otro juego tengo de 360 que me gustaría jugar y que se viese muy bien? <laughs> a ver. Y me puse con Dantes Inferno. ¡Wala! <laughs> y lo he disfrutado. Vamos. No, que no si me, me encanta. Me encanta la estética, <laughs> la ambientación. A mí también. Eso sí. también. Y eh, ya está. El doblaje, ah. la música. Eh, Oye, wey, que, que sea tan, tan exagerado. Que sea. Además, que es un juego que no es. ¿Cómo decirlo? Eh, bueno. No. <laughs> Que no es políticamente correcto, iba a decir, pero vamos, que, que se, se sobra mucho de, de desnudos y, y, y violencia aquí. Sí, era era el lo único que podía todo. llamar la atención. Sí. Porque no, no pero como, quitando eso, es decir, es el tipo de juego que ahora mismo no, no se podía hacer de, de ese estilo. Y si es una copia de God of War y tiene no. mucho no, no, y todo esto, va. pero yo lo, lo, lo disfruto como un bárbaro. Muy Así bien. Así que El genial. word muy, muy de Lidl. Ahí está. Madre mía, chaval. En fin, a mí ya te digo, la estética compro. Y sí. la ambientación y todo eso, bien. De todo lo demás era un poco escoria. Y me lo acabé, ¿eh? No sé por qué, pero me lo acabé. El, El de Auchan dicen por ahí. ¿Eh? Y fíjate que... <laughs> El, El de Auchan Auchan, no. Auchan está más o menos. Sí, no sé. sí, sí. Es... es... He cogido, pensando en control y en los que nos están viendo, he cogido un vídeo más o menos inocuo, sin desnudos, ni nada de eso. Y no he cogido el del jefe final, que creo que era el Satanás o algo así. Bueno, da igual si no va a jugar ni Cristo Dios. Exactamente. Ese spoiler a mí mismo que soy el único que lo va a jugar. Luchas contra el sexo de Satanás o qué. Más o menos. Digamos que Satanás iba desnudo y... Y tenía los pies muy grandes, no sé si me entiendes. Vale, perfecto. Pero te, tenía unos pies o sea, que, que un 54 realmente o así. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho así, me, me he aventurado y he sí. aceptado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, Era... es, es el jefe final es la polla, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> qué bien, Lazarín. Qué, qué fácil, pero qué bien. Muy bien. Ahí está. Sí, no. Bueno, tampoco te puedo pedir más hasta estas alturas de la película, pero, pero bueno, no. que hay. Pues fíjate, yo ni me acordaba de esas cosas. Me la acabé y es que no me acuerdo de nada de este juego. Es muy triste. Sé que era un poco escoria y ya está. Es el <laughs> es que recuerdo vaya. que tengo. Madre mía. Muy bien. Hasta ahí, entonces, ya, ¿no? Hasta ahí, ahí acabamos. Bueno, entonces, este, ¿te la has, has vuelto a acabar, has dicho? No? Eh, tengo intención de acabármelo cuando pueda Bueno, tú sí te lo acabas. Si fuera Lázaro no tendría ninguna fe, pero bueno Pues tú mismo lo que haces con tu tiempo libre sí. Que vaya selección de mierda, hablándote un poco ¿eh? o sea, Oye, pobre. que el Prey no está mal No, no sí, 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 es correcto verdad. Y ya está Madre mía, en fin eh, Pues mi turno, yo sé sí que voy a tardar poco Porque como está jugando A, bueno, a Gran Turismo 7 Y no, lo, no está embargado uh. No te no, no puedo decir nada más lo eh, no, no está y... jugando de algo de bien mal regular la... ¡Bum, bum! <laughs> a ver lo que sí puedo decir es que eh, para prepararme he dicho a, voy a poner el primero el original a ver qué tal a ver qué tal rendía Joder, es, es sorprendente lo que se jugó en su día cuidado eh toda o sea, la sensación de, de estar ahí conduciendo con música ahí digamos del pues de la época y demás, un montón de coches, un montón de tal a mí me parece que tenía un mérito de cojones eh, el, sí. el juego ese eh. o sea, directamente, o sea, no es que haya envejecido especialmente bien, porque el tema de la velocidad pues está como, como está, o sea, técnicamente es impresionante, pero vamos, aún así me parece que me parece bastante bien, eh. o sea, un juego súper meritorio, de hecho hay mucha gente que se queda con el 2 a mí me sigue pareciendo mejor el el 1, o sea, mejor el 2 pero el 1 tenía mucho más mérito o sea, yo no vi un salto tan grande del 1 al 2 en mi opinión, no sé cómo lo ah, veis el 1 ya era muy bruto, pero bueno, el 2, joder, el 2 aportaba, más que a nivel técnico, o se aportaba más cositas, ¿no? Porque yo creo que el 1, eh, algún modo, algún, no sé si era configuración ahí de, de tuning y lo de las licencias y tal. Yo creo que entró en el 2, ¿no? No lo sé. Bueno, no vale, recuerdo. Lo tengo ahí un poco. No sé, me he puesto... no te digo. Bueno, el caso. Lo, Sergio, ¿cómo lo ha jugado? Dime. Por curiosidad, vamos a ver. Con las manos. No, no, que, que si <laughs> la original jugado... o emulación supongo que... sí, emulación, sí. emulación 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 es que, joder, como para ponerme no claro. que no como sacarte ahí nah, yo tiro normalmente si puedo tiro con emulación eh, dime eh, por favor que, 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 que lo has jugado en el emulador de, de series x tío Muy, pues juego a bastantes cosas en series x es de decir ¿eh? <laughs> En este en no los emuladores este, eh, claro bueno claro, eh, claro. sí sí el... este en concreto no pero jugó, según varias cosillas en, en Series X. Como, por ejemplo, he estado dándole a, a, a ver, a los de Mame sí y a los otros en emulador. Por esta comparando, Knights of the Round y Un Squadron versión arcade con versión Super Nintendo. Uh -huh. Y, a ver, no sé, a ver si estáis de acuerdo. El tema, a ver, el tema técnico se nota bastante en Knights of the Round. Porque pues, el tema sobre todo de sprites en pantalla, tamaño y demás... Se, una diferencia bastante clara. El Fondos también se reducía bastante. Digamos, a la, no a la carga, sino la, el detalle y demás. Pero vamos, en general bastante bien. Lo que pasa es que en June Squadron, yo no sé si. Joder, estoy de acuerdo, pero la diferencia es mínima, entre comillas, quitando el, el modo para dos jugadores y cosas de esas. Pero bueno, en general cumple bastante. Pero en tema musical, a mí me parece que la versión de Super Nintendo es bastante mejor que la arcade. Pero no sé si me estoy flipando, porque ya. El, el sonido de Super Nintendo me parece que es maravilloso en sí y, y no me entero mucho, pero me parece que, o sea, desde el punto de vista sonoro es mejor Super Nintendo que arcade. Eh, ¿Flipo o no? Yo no recuerdo especialmente la música de, de la recreativa de Un Squadron, con lo cual y sí me acuerdo de la de Super Nintendo, con lo cual es muy probable que, que estés en lo cierto. O sea, Puede no, ser, ¿no? ¿no? o sea, para mí no destaca la, la música de la recreativa, o sea, que no, que no destaco en absoluto porque no o sea, es no me no ¿no? acuerdo. No. Y en Super es. estamos de acuerdo en que es música, sobre todo dos o tres temas buenísimos, ¿no? Sí, 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 sí. sí, vale, o sea, sí me vale. acuerdo. A lo mejor también es porque jugué más al de Super Nintendo. No lo sé. No, también puede sí. ser que, joder, cuando jugamos a recreativas. Eh, como Bueno, al menos yo el, Sí, te juntas relativos... en un sitio ahí con, con mil ruidos Alrededor Correcto. y tal O sea, oías la de Daytona USA, o sea, la, el maquinón O sea, el Killer Disney, <laughs> la que tenían que amortizar oh, La que se escuchaba. La sí. De Uf, oh. sí, sí, a, a, todo, a, todo, a todo trapo Pero por eso digo, va, voy a tirar el emulador Para escucharlo tranquilamente y tal Y joder, me parece que en, que en Super estaba mejor Pero vamos, simplemente ese detalle, sin más ¿eh? Pero bueno, bueno, muy bien, hombre que, que por cierto, dice que si sí, parezco pelirrojo rojo. Sí, es que tengo un tono así, más o menos, cambiando de tema, ¿eh? hablándote un poco. Sí, es lo que hay. Sí, sí. No, no, no ves mal, es, es así. Pero bueno, y hasta aquí, porque ya te digo, como no puedo hablar del otro y de alguna otra cosa más, pues nada, la, la, el programa que viene más. Alguna otra cosa más, eh? Correcto. Eh, a ver. Haz un, hace... un gesto si estás jugando a Stranger of Paradise. No, no, no. Eso te puedo, te lo puedo asegurar. No. Da no, un no. golpe si es sí, y dos golpes si es no. <laughs> y digo no si es que no. Pues no. Hala. Pues no, no, tipo... no. Correcto. A ver, Lazarín, Street Fighter VI y eh, Capcom Collection. Mm, primero, Street Fighter VI. ¿Qué te parece? Por cierto, la que se ha montado con el logo, ¿eh? Madre mía. El, lo el, logo, el, logo, joder. el logo, El logo es ridículo. Correcto. Y el cuerpo de Ryu también es ridículo. <laughs> yo creo formato. que es, es de los pocos, de los pocos teasers de estos que a mí pues, sabes que me gustan todos aunque no enseñen una puta mierda que no me ha gustado. <laughs> ha sido como encima sale Ryu y el personaje este nuevo que han metido hace 15 días en Street sí. Fighter V y que no le interesa a absolutamente nadie. Correcto, sí. Creo pero bueno, ya creo... sabíamos que iba a ir por ahí, pues lo habían dicho. Que... Sí, pero joder, o sea, sacame, ¿eh? sacame a Ken, pedazo de caca. O sea, que... que, que o, yo, o a cualquier otro. O sea, si es que hay 500 personajes, tío, y sí, sacas sí, sí, uno sí. que no conoce a nadie. O sea, que ¿Cómo acaba se llama de llegar... Este ¿Bruce o Luke o Pff, algo así. Luke, Luke. <laughs> pues, pues me lo ha recordado. ¿sí? no Es que no tengo ni idea. O sea, yo en... igual, ¿eh? Yo estaba pensando y digo, cómo se llamaba el chico este. sí claro, Súper es sí. igual. Eh, el rollo, el cuerpo ese deforme de Ryu... Que, que bueno que Aureal ha retuiteado una imagen en la que en la que han mantenido la, la, las dimensiones de la cabeza pero le han puesto el torso acorde con la cabeza lo han y puesto en cuatro más. tercios y queda mucho mejor o sea, lo han puesto, han puesto el Street Fighter 6 en la pantalla de Álvaro Castellano ahí en 16 novenas. qué asco eh Madre se mía, ve como tío. y se ve como el culo el logo horror el Ryu oh, horror Hulk, Hulk. ¿Y, y Álvaro Castellano horror horror también Estamos correcto el, el look o sea, está gratis cómo no, cómo no gusta tío? hombre por supuesto Venga, pues sí, el look este no le interesa a nadie o sea en verano hablamos por ahora sí, sí. negativo todo cuidado eh <laughs> bueno la cara de Ryu el rollo ese ahí, barba pelo tal como súper realista mola bastante mola ah sí bastante. joder pues ya te gusta pero más pero lo demás mm. es un poco es que logo tío qué logo sí. macho? Es que es todo, todos los, los pero, logos de Street Fighter con, lo que pasó? con la fuerza es que, esa que tienen y esto. Pero, es que, pero porque me lo encargaron, tío, y tuve muy poco tiempo. Entonces, <laughs> ya, tío. Te metiste los, en una librería mi... de estas, de, de sí. stock, eh, este misma. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que me han pillado, tío. Pero al parecer es un logo prácticamente sacado de, de Adobe Stock Photos o algo así. Sí. Pero, pero prácticamente igual o si sea, sí, eso cascado. es cierto, y o sea yo la comparativa que he visto oh, o sea, que entre los dos logos mucho. es real, joder, esto es que se parece es que es el mismo logo es que es, es, que que es igual, es, un madre un mía. eso ¿eh? bueno, Volviendo yo creo que ahí si a... lo amplías y tiene la marca de agua, pone ahí Adobe sí, sí. <laughs> no, porque sí, sí no la puse, se me olvidó ponerla que Aureal, ¿qué piensas de, qué piensas de esto? a ti te la suda bastante el asunto pero no, general... yo, yo tengo curiosidad pero es que me, me da la sensación es lo que, lo que hemos comentado antes, lo que comentamos con el WhatsApp, que me huele a, a, no sé si a un NFT o a, a mucho micropago, mucho pasarela, mucho pase de temporada y, y tal. Es que es la sensación que me transmite cuando quieren meter, darle protagonismo a lo que dice Lázaro. Un tío que ha, han estrenado hace dos días como un DLC. Así que eso no, no me transmite buenas sensaciones. No, no tiene ni no pie ni cabeza, pero bueno. Que luego sí, igual sale y es la leche a nivel jugable, pero bueno. Hombre, yo por decir algo bueno es que con las... Hostias, es que le están dando por todas partes, porque es que le están dando por todas partes. Yo espero que se pongan un poco las pilas y que al fin y al cabo, o sea, siendo un poco justos, se ha visto el logo, que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada, pero me da igual. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Sí, o sea, y luego. Y luego, y luego es un teaser que yo quiero pensar que la dirección artística cambiará porque es para mí es horroroso. O sea, la, la, la imagen de Ryu, para mí la que más me gusta es la del 2. Y luego la del alfa. Pero esto es un, una cosa un poco ya... Me mola la cara. Me mola la cara. A mí nada. Sí, es bastante pero, realista. Pero el cuerpo no tiene ningún sentido. A mí es que Street Fighter y Realismo no, para mí no casan especialmente bien. Pero bueno, eso para gusto los colores. Pero vamos, yo quiero pensar que, joder, eh, ha sido un desastre absoluto y que digan, coño, no podemos cagarla otra vez como lo hicimos con Street Fighter V a menos de inicio. Que luego lo intentas solucionar, pero vamos, les ha costado la vida. O sea que, que no. Yo... Yo tengo un poco de fe todavía, porque como no se ha visto nada jugable, pues hay que tener fe, pero pinta regulero. Verano. Sí. Verano, verano. A ver qué correcto. pasa. Hay tiempo, bueno, hay tiempo. A eh, ver, si Capcom te tenemos... Fight Collection. Eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Me iba a decir que si tenemos en cuenta que, que los ¿Sí? Street Fighter pares son todos guays. son sí. mejor. Yo qué sé, a lo mejor sí. La se verdad cumple. es que sí. Claro. La, la verdad es que es correcto, sí. Sí, sí. No había caído en eso. Muy bien, Lazarín. O sea, que, que, que no que, afecta que... en absoluto el resultado del juego, pero oye. Pero se Una dice. curiosidad, efectivamente. Se dice y ya está. Que lo que te digo, la colección, bien, ¿no? Supongo bien. que habrás elegido, o sea, ¿echarás en falta alguno no, ¿Alguno te sobrará? Como siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero bien. Bueno, eh, lo comentaba Ureal el otro día que lo hablamos. Eh, no están los Alpha, no está el Street Fighter 3, pero es que el, el Anniversary Collection este salió hace que salió hace tres años o algo así, ¿o? No recuerdo hace poco. hace para bueno, mí, bueno, para mí es poco. Luego vete, o sea, ha años, diez años ¿no? Pero... ¿no? a lo mejor un par de sí, ellos, sí. yo creo. Antes, antes de, de la pandemia, o sea, fue 2019, yo creo. Yo creo que 2019, que, que ya lo tiene todo. Con lo cual, esta era un poco la excusa de, de meter una serie de juegos que, que salieron en PlayStation y en Saturn en su día. No todos, además. Eh, y encima con juego online. Esto es una maravilla. Sí. O sea, tener un sí, juego sí. online con todo absolutamente y con, con rollback con, con un eco en condiciones es, es bastante guay. Y poder jugar a Vampire Savior online joder, es muy guay. ¿De y Street que... Fighter tienes el, el Hyper Street Fighter 2 este que lo tiene todo. ¿Sí? Para el que no lo conozca es como el Super Street Fighter 2 2 Turbo y puedes elegir el tipo de personaje que quieras. Así que es muy guay. Cuál lo, es el que no entiendo, lo que no entiendo es qué coño hace ¿Sí? el Super Puzzle Fighter 2 Turbo ahí. Lo ha puesto para mí. Claro, a mí me mola. Mí. Claro. <laughs> mí me mola ¿eh? el, el Gen Fighter mini mix dices, vale, es de lucha, es sencillito, pero es de lucha, pero el otro es un puzzle. O sea, ¿qué sentido tiene? No o sea, sé, fighting, no... fighting ni, ninguno. O sea, no ya, tiene pero me sentido. gusta. Bueno, me vale, gusta. pues ya está. Porque pues he puesto el punk también ahí. Estoy <laughs> <con> el punk. <laughs> A mí me mola. Que lo que te digo, ¿cuál es el que más te gusta, cojones? Eh, me quedo con Dark Stalkers o Vampire Savior. O sea, con con todos los Dark Stalkers que han metido, que han metido absolutamente todos, eh, me, mola, me mola que hayan vuelto y que tenga juego online, es, es bastante guay. Muy bien. Joder, sabes que a mí me gusta mucho, pero ¿no le dedica el tiempo suficiente y soy un poco malo? Bastante malo. De es que es peculiar y también eh, estoy, o sea, me estoy alegrando mucho de, perdón, Aurel, que te, te estoy no. pisando, pero bueno, me estoy alegrando mucho de que lleguen a, a, a las consolas de ahora con el juego online y tal. Y luego voy a sufrir porque son juegos, o sea, yo he visto torneos online y tal, y ahí un poquito de trampa. O sea, es ¿Ah, el típico sí? juego de lucha que es muy completo y muy complejo, pero que hay personajes que tienen combos y tienen cosas que, hostia, como lo explotes un poco online, sufres como un cabrón. Yeah. Entonces, bueno, sobre todo con, con Dark es y tal, Vampire Savior, he visto comportamientos así un poquito rastrerillos. ¿no? Ya, ya. Bueno, el <laughs> que, lo que, se a... que se complicado. repetirán online. Sí, claro, muy difícil. Es muy jodido. Muy complicado. Pero bueno. Eh, ¿Aureal? Bueno, yo es que soy el, el típico quejica que, que Joder, es que yo lo quería todo. Pero es verdad que salió el anterior recopilatorio salió hace unos cuatro años. Al menos, en realidad. Uh -huh. Tres y pico. Es que... Claro, lo, los juegos que he hecho en falta son los que estoy más familiarizado, los, los alfas sobre todo, y, uh -huh. y me hubiese la que me tiran todo y que me tiran también, este lo tiene que conocer Lázaro, el ¿cómo se llama? Este que sale en PC2, que tenían a, al león de Rebecca. De sí, redes, pero ese, Cap, ese, ese Capcom está. Fighting Ah, vale, el campo, el Capcom Fighting, Capcom Jam. Fighting Jam. Sí, ya. sí, sí. Ese, era, ese era un experimento. Esa era una cosa oh, un poco rara, eh. Suena un poco bueno, no, po que estaba... poquísimo, ¿eh? Ya están, poquito. joder, ya están en, en el chat con Totsugeki, tío, que es un movimiento de, de un personaje asqueroso en, en Guilty Gear. Por favor, oh, dejad al, al delfín en paz, tío. Qué asco de personaje. En fin. Muy bien. Un delfín, qué calidad. <laughs> que el Capcom, el Capcom Fighting Jam, este, era precisamente eso, era un, una mermelada de mierda. <laughs> era una mermelada ahí, un, un zumo de, de, de juegos. Es que no tenía ningún sentido. ¿sabes? Pero no cuesta nada. nada, nada, nada o sea... ya, eso es verdad, eso es verdad. Pero vamos que como juego, a ver, yo lo, lo asemejo mucho con los experimentos que hacía SNK con con Wave y con Naomi, el, el Neo Geo Battle Coliseum, este, el Kino Fighters Neo Wave, que eran como a ver qué pasa, a ver si funciona, no, no funciona saca otro, a ver ahora. <laughs> sí, es una cosa un poco rara, pero bueno. Pues yo eso les tengo ultra mega difuso. Yo creo que jugué claro. una vez. O sea, es no es que de, de SNK, el, pero... ahí está ahí es un poco la diferencia. De SNK, puedes enumerar a varios y de Capcom dices, No, el Capcom Fighting Jam, <laughs> ya, está. <laughs> y ya está. Y ya está. Te ¿no? Joder, porque SNK se fue a la bancarrota. Bueno, ay, oh, bueno, poder. las cosas. Y apuestos a pedir que, que sé que no tiene mucho predicamento. Ahora mismo el los de Capcom versus SNK que eran. Es que pero si me, especialitos, me, especialitos. me eso, yo estoy todavía celebrando. Desde sí. que <laughs> esto es estoy en eh. mexicano todavía bebiendo margaritas. ¿no? <laughs> Madre mía, en cibeles, tío. A ver qué pasa, bueno. a ver si sacan un Capcom SSNK3, hombre. Me da la alegría. Ojalá, pero eso nah, yo creo nada, que no va a, a pasar ni de coña. No ¿eh? Pero bueno, oye, vamos a pasar ya ps PSVR2. Que se ha enseñado el casquito, Lazarín. Eh, ¿Qué te parece? Muy normal, ¿no? O bien. Parece, y con un cablecito. Con un cablecito, tío. Un cablecito. Es ¿Qué es lo que es lo que hay? Eh, me parece normal, me parece un diseño como un poquito así más. más finito, así como más elegante. Eh, tampoco o es. Sea, ¿eh? No, no, bueno, eso es verdad. Pero vamos, que gente que. O sea, que, que si lo vas a llevar puesto, no lo vas a ver. O sea, no. No bien. es como los mandos molan y el hecho de que, sí, que tengan sí. así como una esta por encima, <coughs> le han copiado un poco el diseño a los de Oculus, que no pasa nada, que a lo mejor haces así con el mando, te das una hostia y te rompes un dedo y con eso no. <laughs> que, claro, que es como, no, no es bonito tengo, ¿no? ya, pero te protege los dedos, ¿eh? que luego eras. Eh, no sé qué decir, tío, lo he visto y he dicho, bien, bien, sin más, bueno. no igual que yo, tío. Sí, no sé. El tema del cable es... Muy sencillo, tío. Si, si no quieres gastarte una pasta, o sea, si quieres, si quieres mantener un precio más o menos razonable, ¿Sí? que, que se parezca un poco al de las primeras PlayStation VR y tal, o sea, lo de enviar el, la señal por Wi-Fi, vas a perder calidad y, y luego vendrán los lloros. Y tienes que meter una batería y tienes que hacer ciertas cosas. Eh, y si quieres mandar la señal por el, por, ¿cómo se llama esto? Por el. No me acuerdo. tiene Un protocolo que es que es como sí. HDMI inalámbrico cuesta un pastizal absurdo. O sea, ah, que tienes mira. que sumar como 200 pavos al cacharro. O sea, Entonces, que habrá revisión posiblemente, ¿no? En unos años si la cosa va bien. Yo no lo veo. No lo veo claro. porque ya tienes que contar con espacio para una batería, con recargar, recarga los mandos, recarga el casco. Eh, la calidad, si es por wifi se va a resentir, porque además la resolución que tiene y tal es más alta que las de la PlayStation VR normal. Y, y si lo haces por el sistema este que te digo, igual, batería y tal, y mucha Ajá. pasta. Con lo cual, a mí lo del cable no me parece mal, siempre y cuando, o sea, si, si lo meten con cable y cuesta 800 euros, se pues lo pueden hacer así con el cable. <laughs> Y, y tirar muy fuerte. Pero, pero yo creo que es para, para mantener un poco un precio, un precio. Competitivo cosas, sí, sí, bajo, competitivo barra abajo para lo que es esto, ¿no? Sí, ah. sí, sí, sí. Aureal. Sí, no, no, lo que dice Lázaro, eh, materiales asequibles con vistas a que el presupuesto no, no se les dispare. Pero vamos, que eso a mí no me entra. Eso a mí no me, no me cabe en la cabeza. No, no me va a encajar bien. No, hombre, pero eso está como cerrado. Las otras igual, si las coges cerradas, tienes que abrir ahí el oh, el, 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 el halo. Que no, que me lo cargo. Yo no... <laughs> Imagino que están con el boteo de información a vista para sacarlo en sí va Eso os va a, a decir. Eh, no sé, yo estoy bastante sorprendido. Lo primero, cómo lo están presentando. O sea, como poquito a poco, poquito a poco, sin imagen de juego prácticamente nada, quitando el Horizon este, sí. no sé qué y tal. Pero joder, yo creía que no iba a salir este año ni de coña y empezó hasta, no sé, cuidado, que a lo mejor llega, ¿eh? Yo creo que el, el motivo es porque, al parecer, está confirmado. Bueno, mira quién tenemos ¡Cacha! aquí, Marquitos, cuidadín, <laughs> cuidadín que le tengo que presentar, macho. Uf, madre mía. nuestro, nuestro querido invitado especial. Acaba de acaba de llegar, Marquitos. Acaba de ¿Cómo aparecer? está Macho? A ver, yo creo que no está no está todavía en. ¿Está activo? En la emisión. Además ah, no, no se no. le oye nada. <laughs> es verdad. Control es verdad. se está metiendo con Lázaro por bocazas. Sí, sí por bocazas. Me ha adelantado. Es lo que hay. Pero bueno no que, que sí que va a estar, va a estar. Le estamos. Ya está. A ver, sí, a ver, a ver sí. ya está. Está visible. Estás presentable, Marcos o no. Se mueve menos que los precios, tío. Era al revés, se, pero bueno, oye... ya, pero hay que meter los precios de chiquito, no pasa nada. No se te oye, Marco, no pasa nada. No el internet este sí. de perra, de, de el ADSL. Sí. De, de perra. Internet de perra. En Madre fin, mía. Eh, que, que, bueno, yo estaba diciendo lo de PlayStation VR mientras Marcos arregla sus problemas. No, los tiene que arreglar control. Si sí, dependemos de Marcos para que arregle los problemas, bueno, sí, eso, estamos muy verdad. jodidos. O sea, es lo, que hay. Que, que lo, que, lo que decía que, que al parecer el tema es que las gafas de las, las VR2 estas ya se han enviado a, a desarrolladores, con lo cual para evitarse hay fugas, leaks de información y fotos mal hechas a, a un cacharro así en una esquina que se vea como, como una mierda, eh, lo que han hecho es directamente distribuir las imágenes y enseñarlo, pero, pero al parecer el, el motivo es ese. Que ya, que ya lo tienen los desarrolladores y ya están con ello. Joder, a mí lo que más me escama es el tema software. Porque el... Cuidado, ¿eh? Pues... Es que esto lo tienes que vender con un... Es que lo de, lo de siempre, tío. Sí, sí. Es que, a ver, con un Resident Evil 7 lo vendes. Sin un Resident Evil 7, a ver cómo vendes estas cosas. Y con Resident Evil 7 también, también ha costado. <laughs> o sea, que sí, imagínate... Hombre. Pero, a ver, teniendo en cuenta que es un mercado minoritario, eso está claro. Al menos sí, eso, de momento, sí. eso lo eso tenemos sí. todos más o menos cristalino, ¿no? Pero dicen que, dicen que Half-Life Alix, bueno, dice, yo creo que es un deseo así fuerte. Yo creo que es más deseo que otra cosa. <laughs> es un bien. deseo fuerte más que, más que un hecho. Pero bueno, sí, sí. eso dicen. Yo Como no conozco. Que lo están guardando para Navidad y, y eso me da un poquito de inquietud porque suena un poquito para Navidad no vamos a tener gran cosa, vamos a sacar esto. Puede ser. Aparte sí. de que yo sigo a mí lo que más me, me escama es el tema parque de consolas. A ver, si es que PlayStation 5, tal como están las cosas, que es que no se puede encontrar, es que no sé, a mí me parece casi contraproducente. pero bueno, oye, que yo estoy encantado de que salgan. Pero es que no la va a poder comprar ni Cristo bendito. Entonces, eh, no vaya, sé... Cómo... Vaya generación más pocha, nos ha tocado. Sí, sí, yo creo que, vamos, no sé. Yo creo que si eh, hubieran previsto el tema pandemia, escasez de semiconductores y tal, no, yo creo que no hubieran sacado de las consolas estas ni de coña, porque no tiene ningún sentido. Es que, no. sinceramente, si lo pensáis más allá de tiempos de carga un juego exclusivo puntual es que no tiene es que no tiene ningún sentido no, se empiezan, a ver, no. se empiezan a ver las cosillas pero sea, yo creo que el, el, salto, el salto real yo lo, ya lo comentamos hace, hace algunos, algunos meses que viendo lo de Matrix que es como es una forma diferente de enseñar los juegos sí. es donde hay un salto de verdad lo otro es lo mismo pero más frame rate más resolución que es que no deja de ser exactamente lo mismo. O sea, necesitan, necesitamos un salto de, a nivel de desarrollo de herramientas que exploten la máquina de otra forma. Y eso lo de Unreal Engine 5 es lo único que lo hace. Lo de demás no deja así. de ser lo mismo, pero cada vez mejor hecho. Sí, ¿verdad? sí. Es así. Pero bueno, a ver, me dice, me dice control que el tema, Mira. Marcos, está solucionado. A ver, Marco, di algo. Habla. A ver. Yo no digo una puta mierda. Sí, no está, habla. hablando. está callado callado. Marco, eh. Dinos algo. Pero si no está... Si no oyes, si oyes, da un rodillazo en la mesa, como, como Sergio. Correcto. <risa> <risa> joder. Pero dinos algo, Melón. A, ¿A ver. si no oyes? no, es que no, no tiene no. auriculares? No, 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 yo tampoco. A ver, qué control. Bien. No, bueno. no va. va seguimos. Está. Bueno. El, y va, joder, va, segundo intentón a cero. No está mal. Madre mía. dos 2 a 0. Qué, qué puto desastre, eh. Sí. Cabrón, cosas, ¿no? Qué cabrón dice Marcos va al frame rate de Horizon 2 Tú has ha jugado poco a ¿eh? Horizon 2 me parece a mí. O pues sí, yo no, joder, yo no encontré ningún problema en, en absoluto con el frame rate. Pero me es encanta el me frame encanta rate de gente. Cyberpunk con, con el los sí, lo mejores. mira ves ahí han puesto un ejemplo los Museo en Switch. Ahí sí que ahí. sí, ahí sí que sí. Que, pues, que sí. lo del Horizon, eh, los, los, los fans de la competencia lo voy a dejar ahí. Hablan, hablan de la niebla de Horizon. Es como así, es, el juego tiene niebla donde, donde tiene que haber niebla. Y hay, bueno, hay así como polvo, ocho, de, polvo de arena en el desierto, porque en el desierto hay polvo de arena. no sí, fernas, nada. Es que hay esas cosas, ¿sabes? Que bueno, yo que yo es que no, ni entro ni salgo. O sea, a mí el tema este de no, no, sea, a mí, la mía es la mejor. Tema, no, o sea, a mí cada no, vez me da, me da más, más igual, pero, pero los argumentos... Es que, en fin, bueno, da igual. Bien. A ver, cuidado, que ahora cuidado. creo que sí, porque he oído, he oído ruidos. No, no sé. Ah, creo que, que Ahí, llega, que llega Marcos. A ver, control, dale, dale, dale pie. Que ahora yo por lo menos le escucho. Ahí que su, su vocecilla. A ver, prueba. Marcos, estoy sí. algo. Estoy, estoy, se me oye. Ah, hostia, impresionante, oh. macho. Lo sí, hemos conseguido, eh. Sí, eh, bueno, he sí. tirado de móvil, tío. Tirado el móvil. Hostia, pues se <tú> te ve bien, eh. Pues... Es camiseta, es Sergio, camiseta más rica. eh. <laughs> Bonita camiseta. El que, la, el que te la regaló tiene buen gusto. ¿eh? Tiene buen gusto para eso y para los pasteles. tío. También, ¿eh? Joder. <laughs> ya sabes que otra cosa no, pero de Nintendo y de dulce en general y mierda en general entiendo bastante. Es en lo que hay. Y ya está. De lo demás, poco más. ¿Cómo estamos, macho? ¿Qué tal las reuniones y esas cosas? ¿Bien o qué? Bien, bien. Ya te voy contar el secreto. Vale muy bien no me interesa mucho pero me parece bien y las galletas la merienda bien también o no me tomo unos cereales corriendo ¿sabes? ¿Ves? muy estamos claro. ah, apostando entre, entre galletas y leche sándwich de nocilla al final pues unos cereales no está mal no está mal correcto es así que estamos hablando de PSVR 2 tú cómo lo ves sí. Marcos primero sale este año o no y qué te parece el diseño en general así de pues... alguien que no es sabes que no es Sony. ¿eh? o sea, de alguien como tú. ¿Cómo lo veis? ahí que... que no, ¿no? Vale, vale. Pues, hombre, eh, lleva con la web desde hace bastantes semanas, eh, en exclusiva la del PSVR2. Ahora presenta por fin lo de los mandos, se vio ya el año pasado, ahora se han visto las gafas. Yo creo que sí sale este año. Creo que sí ya. sale este año. Es cierto que lo que comentáis un poco del tema software y demás. Sí. Yo creo que Sony tiene las espaldas cubiertas, seguramente sí. a nivel interno tendrá bastante más cosas de las que parece, y luego a lo mejor eh, alguna compañía de confianza también está realizando algún tipo de cosas, y luego también puedes coger títulos que han salido en Ocus y que no han salido en PQR, por ejemplo, y tirar de inicio también. Uh -huh. Podría ser, ¿no? Precio, que, estamos, que hicimos porra el otro día, ¿tú cómo lo ves? Uf. Hombre, debería costar 400 como las otras, pero. Entre 400. A ver, es que luego si lo ves, además es muy similar. Lo del tema de la parte de atrás es igual que la de que la primera generación y tal. Sí. Yo creo que va a andar en 400, sí. Una sí. cosa así, ¿no? Vale, vale. O sea, que tú das sí, sorpresas, sí, sí, sí. no sé. Y el tema software me escama bastante todavía. Y yo lo que estaba diciendo, a mí eso de que. Es que no sé, pero vamos, o cambia mucho el cuento, o en Navidad va a ser imposible encontrar una PlayStation 5. Es que va a ser. Si ahora mismo no las encuentras, y más que no sea en Navidad. Entonces, sacar PSVR 2 para PlayStation 5 con el parque de máquinas y tal, y con lo difícil que es que si lo pensáis, no tiene sentido. Sí, eso es lo que comenté yo cuando, cuando lo hablamos. Es como si, si las VR ya tienen un mercado pequeñito y, y son solo compatibles con PlayStation 5, que tiene un mercado pequeñísimo porque no hay máquinas. Si es que te vas al, a la reducción ahí a dividido entre dos, no sé. Sí, pero, pero tened en cuenta una cosa. Ahora mismo eh, las cifras que dijeron eran de 18 millones y pico de Play 5, ¿no? En todo el mundo. Uh -huh. eh, si esto sale a final de año, que todavía está por ver, lo mismo sale en febrero, marzo, o una cosita uh -huh. así, antes de año fiscal. Cuando llegue ese momento, a lo mejor estamos por los 35 o 40 millones de consolas vendidas. Entonces, eh, a ver, como. Como inicio, sí. aunque el ratio sea muy bajo, eh, yo creo que es, que es razonable y aceptable. Ya es De otra hecho, cosa. Hace... ¿Eh? Que, no, que, sí. que ya es otra cosa, que no es como hace. Sí. Claro, en cualquier caso, el que quiere, el que quiere tener eso, aunque saliera ahora mismo y tuviera cinco o seis juegos espectaculares, sí. haría unas ventas razonables. Estoy seguro. Estoy seguro. O sea, el ratio va a ser un poco más avanzado que en PS4 que a lo mejor el usuario, puede haber usuarios de todo tipo, pero el usuario de PS5 sí. yo creo que, igual que el de Series X es gente que tiene que, que destina mucha pasta a eso porque es su, es su hobby o es su pasión uh -huh. o es lo que más le gusta sí. Sí, sí. entonces yo creo que igual que te compra hay gente que se compra como José Luis Sanz un, un disco duro de estos internos de Microsoft pero si <laughs> José, José Luis se compra, así, Luis se compra cualquier cosa ese ejemplo no me, me vale gusta, Claro, eso vale 200 y pico euros, ¿no? El disco de un tera, este que metes en la series S o series X. Es PVP. posible, eso o más, sí, sí. Claro, PVP, pues imagínate que por, por un poquito más tienes una PSVR2 o las que sea. Es una es un ejemplo barato. O sea, ahora para reírnos un poco de José, que se mete mucho conmigo, eso. <laughs> Entonces. Pues, José es tranquilito, coño. Déjale al, al sí, chaval. Hombre, se, 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 se le tiene cariño, tío. Pero es cierto, yo creo que, que es que lo del dinero es que es tan, es tan relativo todo. Yo de 400 euros, si funciona como parece que va a funcionar eso... Estaría bien, ¿no? Es, un, es, es, una, es una maravilla, es una maravilla. A mí me preocupa más el tema software en general, pero bueno. Eh, oye, vamos a pasar al siguiente tema, pero antes, como no has estado, te voy a preguntar, así rápidamente, ¿a qué has estado jugando, Marcos? A ver, sorpréndenos. Pues ahora estoy en una etapa de, de, de grandeza, tío. Entonces juego a. <risa> <risa> juego a mundos abiertos de... que, me, que me lleva mucho tiempo. Entonces, a ver, acabé el Far Cry. 6 ¿Sí? y, y como tenía el Resident Evil Village pendiente, no joda. porque en su, día, en su día salí del castillo y lo dejé por ahí un poquito, eh, me he puesto con él. Estoy ya en la zona de la fábrica, creo que ya queda poquito. Sí. Y un poco lo he usado como, como intermedio entre Far Cry 6 y el del ring que... Ya, eso te iba bueno, a decir. Que creo Vas que me ahí. llega mañana. Tengo un aviso de seguro de que llega mañana y estoy ya un poco en el nerviosito. Tío. Ya veo, ya. Y, y mientras estaba jugando le he echado 5 o 6 horitas al Horizon Forbidden West porque quería, sí. quería disfrutarlo y también reírme del rebuzno y la envidia ajena. <laughs> eh, que madre mía, cómo está el personal, tío. Lo que decía Lázaro de la niebla es que a ver si se si ha pensado que tiene niebla esa región, pues es que tiene que tener niebla. Entonces, tampoco veo yo a mí. Me parece mucho peor es... lo de, o sea, más hiriente lo de lo del vello facial. O sea, gente que critique que es que tiene vello facial, cuando a mí me parece una cosa acojonante, pero una sí. cosa ya de locos, junto con lo de. En sitios, o sea, o cuando corre, o cuando hay un sitio ahí con Señor. mucho calor y tal, el sudor y se pone roja a la piel. Bueno, bueno, bueno me parece una cosa impresionante. Pero vamos, la ignorancia de la gente de que el tema bello facial me parece. Es por... me, da un poco de... me, me, me da vergüenza ajena. Es que tal, es claro. normal. O sea, es por entrar en. Por, por meterse con algo, o sea, buscar. Es lo que te digo de lo de la niebla. Es como, joder. Eh... <laughs> o sea, en, en, en el mundo real, a las 7 de la mañana, en medio de una selva. Eh, es probable que vea niebla o bruma pero es que está mal que haya bruma ¿Sabes? Como, entonces, ¿qué, ¿qué cojones quieres, tío? Hay, hay gente que, que no ha estado de madrugada en la selva, tío ¿No has visto un <laughs> documental de la 2 o qué te pasa? Hay bruma ahí, hombre ya está. No, a ver, yo, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad es que es ridículo, lo que pasa que bueno, yo creo que más que generar desconsuelo o distraer o molestar yo creo que generar risas al a los que realmente han probado el juego y. y claro, el que medio facial lo tienen todas las personas. O sea que. ¿Ya? Gente que a lo mejor no ha tenido la cara de, de alguien así demasiado cerca o algo. No sé. <laughs> pues tiene problemas para, para ver sí. esas cosas, tío. Puede sí. ser, puede ser eso, puede ser eso. Sí, madre mía. Pero bueno. ¿Qué te ha parecido? Por cierto, al margen de. Pues me ha costado a mucho dejarlo, tío. Me ha costado mucho dejarlo. O sea, porque claro. viene Elden Ring. Si, si, ahora, si hubiera estado pensando en jugar otra cosa menor, tipo Dying Light 2 o, o algo, me habría mm. puesto con, con Horizon 5 West seguro. Pero, 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 ¿no? Elden Ring es mucho Elden Ring. Elden Ring, tío, eso de probar la beta cerrada y tal... Uf. Eso, eso deja, deja herida, tío. Ahí hay, hay que seguir, hay que seguir. Oye, han salido hoy las, las notas, así, han, han salido Ey. unas cuantas notas. O sea, no baja sí, sí. del, del 9,5 ni Dios, ¿eh? Cuidado, yo, la más baja, yo la más baja que he visto es un 8, Ocho... un, 8 de, un 8 de 8 ¿no? Bueno, y, 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 y no veis por ejemplo ridículo que que tenga aunque metacritic es un es un, es un mercado de asnos también ahí que no sí, vale bastante, sí. pero nos parece ridículo que tenga un 8 con 8 horizon forbidden west eso ha sido porque han hecho el review bob Bean a saco sí eh. eso es verdad bueno, pero los usuarios, los usuarios da igual, porque ahí se mete todo tipo de, de personaje y hace, hace lo que quiere, pero a nivel medios, o sea, que, que ese juego, lo que, lo que ofrece, lo que, lo que cuesta hacerlo y lo que realmente es, que se valore con un 8,8 8 de media a día de hoy, me parece un auténtico insulto, en serio. ¿eh? A ver, yo, a ver, por por. eso, mira, no lo quería, no quería meterme ahí por el tema de... que a lo mejor no se me, no se me entiende bien, a ver, yo le, he leído por ahí que eh, para defender al juego sobre alguna crítica baja que ha tenido y tal, no, es que es un juego que cuesta, oye, no sé cuántas personas, que es mucho esfuerzo, que es el trabajo de no sé qué, ya, pero a mí eso no me vale. O sea, es que por esa regla de tres, es que todos los juegos tienen que llevar, pues vete, tú sabes, si ha habido crunch, pues tiene que llevar del, del 9 para arriba. O sea, a mí eso no me vale como, como excusa, pero ni en videojuegos ni en nada, oye. Pues bueno es malo en función de, de su calidad, no de sí, si sí, ha costado claro. o sea, más, más el ejemplo, dinero, menos dinero, el ejemplo más. Lo claro más... es el, de, el del cyberpunk. ¿no? Como claro. ha costado un pues nada y, y, y tiene muchos problemas. Está claro. lo que es. Eso no, por pero... Ahora, por otro, a mí, por ejemplo, personalmente, ya sabéis que eh, no me terminan de enganchar que no de gustar, que no es lo mismo. Pero me parece que es. O sea, de manera objetiva, me parece que es un juegazo escandaloso. ¿sabes? Claro, Muy es que bueno. Yo creo que cuando puntúas cuando puntúas un juego, aparte de lo personal, tienes que ser también objetivo un poco eh, a nivel global. O sea, si tú tienes manía, por ejemplo, si no te gusta cazar animales, si te pones a jugar a este tipo de juegos, pues a lo mejor pues, te da una, una, tienes connotaciones negativas todo el rato. Entonces eh, no te acaba gustando. Mil cosas que pueden cruzarse. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio un poco global de lo que es este juego y cómo está hecho. Y es verdad que yo solo juego seis horas. ¿eh? Lo mismo, luego juego más y digo ah, pues... Dale. Pero me da la sensación, además habiendo jugado al y tal, que, que no sé, que de verdad, si este juego se puntúa con 8, con 8,8 y ves otras, otras es, cosas es, por ahí y superan el 9, sí. eso es. Eso es. Ahí es lo, es lo que yo digo siempre, que es el, es el listón. Es decir, a mí me parece muy bien que al, al juego X le des X nota, me parece muy bien. Pero luego lo mantienes en el, en, en el resto. O sea, es lo que tú dices. Claro. O sea, si este juego sí. es un 8,8 o lo que sea, hostia. Cuántos juegos superiores a este de manera objetiva hay. Lo que pasa es que eso es muy difícil. O sea es que al fin y al cabo, puntuar un juego es todo, por muy objetivo que quiera ser, es totalmente subjetivo. Es que es que sí. es lo que hay. O sea, claro, pero estamos en, estamos en un juego que el otro salió, me parece que hace cinco años, si no recuerdo mal, casi. Sí. Cinco. Y que hay que tener en cuenta, hay que valorar lo, lo que se ha hecho con esto. Y que, bueno, que tiene errores y tiene bugs, como todos los juegos, bueno, como algunos juegos de mundo abierto que tampoco a ver, tampoco son gravísimos. O sea, son más o menos dentro de que a día de hoy todo el mundo prueba las cosas y no lo saca 100% optimizado, que nadie lo saca así, excepto algunos casos para sueltos. Pero si lo comparas, por ejemplo, con el Valhalla, incluso con el primero, que estuvo con estuvo con parches semanales durante sí. un tiempo, yo creo que que, joder, que este, estos dos o tres meses que se cogieron para no tener crunch y acabarlo y tal, yo creo que, que han dejado un producto joder, bastante pulido. Sí. Es que ves la cara, la cara de los NPCs y tal y es que... Eh, una burrada. Y luego lo recuerdas, tío. O sea, es que están mejores los NPCs que los protagonistas de algunos juegos, tío. Sí, sí, las sí, caras sí, es, sí. es absurdo eso, ¿eh? O sea, el tema de los gestos eh, faciales y las caras y tal. Sí, a ver. <laughs> no, desde, el punto, desde el punto de vista técnico, yo creo, a ver, salvo alguno que tal, es top. O sea, cuando digo top, yo lo, lo dije en otro programa, para mí los dos mejores juegos desde el punto de vista técnico, no artístico, sino técnico que hay ahora mismo, es este y Forza Horizon. O sea, así de claro, sin sí, sí, más sí. ni menos. Y ojo, este no lo he visto en Play 4, pero según me ha dicho, Aurelia lo dijo el otro día, en Play 4 es la, barba, pues igual sí, que la barbaridad. Que yo fue lo he jugado primer. también en Play 4 para, para revista, para PlayMania y es increíble lo que han conseguido. Con el peaje uh -huh. de los tiempos de carga y esto, pero es que es prácticamente idéntico, salvando las distancias de las uh -huh. cosas que puede permitir PS5, pero es alucinante. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo, que es. Pasa es que, lo que pasa es que luego meterte en valorar un juego de mundo abierto, cuán, cuán divertido es, pues es que es difícil. O sea, es complicado. Insisto, yo claro. ni tan siquiera sabría determinar por qué no me termina de enganchar y por qué me gusta mucho más Tsushima, por ejemplo. Cuando, claro. Que es el de ejemplo Eso. más. No sé. Más claro, más cercano a sí, eso. Este, es, que es, que que es lo más ¿eh? parecido un poco en no tamaño, eso... dimensiones sí, y tal. Sí, sí, ¿no? Pero todo eso es razonable, porque <coughs> además Tsushima pues, tiene una temática muy muy marcada que nos, <coughs> nos puede atraer mucho más. ¿eh? Eso, está, eso está claro. Pero yo me refiero a, a este tipo de quejas como a ver si cambian el final de una película, el final de una serie, o que quiten a este personaje por otro. O sea, ese tipo de opiniones de, de la gente que se cree que realmente va a modificar algo con su con una queja lamentable o lo que sea. Es, es lo que realmente hace hace un poco de daño a a todo, o sea, a videojuegos, a películas, a series, a todo. Es es opinar, opinar cosas que, que bueno, que son gustos muy íntimos y que por supuesto el juego siempre es que nunca va a estar a gusto de, de alguien al 100%, a lo mejor echar de menos que el, echar de menos que el menús haga más rápido o que el arco haga no sé qué o que lo de las armas sea más sencillo o que haya menos armas porque utilizas pocas, o que haya muchas armas porque te gusta utilizar todas, es que al, fi al fin y al cabo, es que cada uno tiene sus gustos. Y es que uh -huh. llegar a un punto en el que le pueda gustar a todo el mundo es más complicado de lo que parece. Sí, sí, sí. Es que eh, pff, te he hecho, o sea, yo voy más allá, por ejemplo, el de Enrique lo habéis dicho, eh, las notas y tal. Yo conozco un montón de gente que los juegos, por razones lógicas, eh, no, le, no, no le gustan los de From Software porque son muy difíciles. O sea, es, es así de sencillo. O sea, yo conozco a mucha gente de mi entorno que no juegan porque, porque son malos y no pueden avanzar. Entonces, no les gusta. Pero claro, eh, te cargas esos juegos simplemente porque pues no, pues no, no me parece. No, no, no me parece justo. Eso por un lado. Y luego, por otro, antes de que se me olvide, con lo de. Es que el tema de un tiempo a esta parte yo creo que se está dejando un poco de lado el, el ponderar de manera más o menos objetiva el tema técnico, es como que el tema técnico ya ha dejado un poco de importar y no sé muy bien por qué es decir, si un juego tiene muy buenos gráficos pues es que es un punto, es un gran punto a su favor, otra cosa es que luego es una puta basura tal y cual, perfecto, muy bien pero joder macho, es que no es lo mismo eh, yo creo este mismo juego, Forbidden West con un motor gráfico normalito yo creo que, es que no sería lo mismo sinceramente o sea, yo, Eso está esa, claro. esa es mi opinión o sea, es que, pero es como que ya no se valora pero es como, a ver, yo lo pensaba muchas veces jugando al 1, tío, que lógicamente al 2 todavía no lo he jugado, pero sí hay momentos en los que dices, estoy aquí dándole hacia adelante al mando durante dos minutos, en los que no pasa nada, salvo el escenario que te rodea. O sea, al final la gracia la tienes un poco en, joder, pues te empiezas a fijar en el detalle, en, mira qué bonito esto, joder, qué bien, ya está la montaña ahí a lo lejos, qué guay la luz sí. ahí del sol, como se ve ahí naranja porque está poniéndose el sol y tal y al final o sea si no tienes eso apaga y vámonos o sea es que gran parte de en este juego en particular lo que necesitas es un, un motor gráfico muy loco que te que, que te ayude un poco a, a avanzar o sea que es que es una parte fundamental o sea, porque sí. hay momentos en los que no haces nada simplemente avanzar por un prado entonces sí, sí, sí. eso eso es o sea es necesario o sea te hace falta eso en mi, en mi opinión sí, pero, pero bueno. Eh, a ver, más cositas que llevamos con, con Forbidden en la de Dios. Más cositas. ¿Estás jugando a más o lo has dejado bueno, ya? He probado también el Infernax, que me ha hecho gracia, está simpaticón. ¿Qué tal? Está divertido, está divertido, pero estoy en una etapa de grandeza si no me apetece ahora meterme así en, en otro tipo de juegos. Tío, lo siento. No es que tenía. Eh, tenía ganas de darle pero estoy un poco igual que tú digo Joder, es que no sé si por eso un Metro de Bania, para que no lo conozca un poco jodido por lo que he podido leer así con estética 8 bit sí. y tal y digo me apetece bastante digo pero ahora con lo que me llega y tal digo es que no es eh. no, no mal, eh. sí, mal momento sí mal sí, momento sí correcto bueno cualquier cosa ahora mismo sale en mal momento ahora es muy o mal igual momento que sea que sea un indie que sea que sea lo que sea sí sí es ahora el peor, el peor momento en muchos años Correcto, para los pequeños sí, es que ahora mismo te, se lo van a comer con patadas entre unos y otros. Es que hay una avalancha de juegazos de escándalo, ¿eh? ¿eh? Y eso que se han retrasado, como era lógico, se han retrasado unos cuantos gordos, pero joder, macho, qué es que madre mía. ¿eh? En fin, eh, <coughs> más cositas. A ver, Supermassive, estudio que está metida en varias cosas, entre ellas un juego que se llama The Quarry. He estado ahí mirando y tal, y en un principio saldría este año y lo sacaría Take Two, pero no se sabe nada más. Yo creo que se van a desligar del terror en este caso, porque si no ya olería un poco, pero no estoy, no estoy muy seguro. Aureal, ¿tú cómo lo ves? ¿Tu estudio, tu estudio fetiche? Estoy esperando el chiste de Lázaro. No, también. No, pero yo también espero. Ojo, y... cuidado, lo ha dicho su primo, por eso se lo ha guardado. De Warri, vale. ya está. Correcto. <laughs> Tenía que Qué ser maravilla. su primo, ¿eh? Carica, claro, mano. es que la cabra tira al monte. No, vaya por delante que el próximo que preparan de la, de la antología esta, de, de Devil in Me, The sí Devil que me interesa me. mucho, pero más, más que nada por la temática. No, ¿no? Se ha jodido ¿Cómo? cómo se te ve el plumero. Eh? ¿A ¿A que sí, sí. <ríe> <ríe> correcto. A ver qué tal ese. Y, y es que de, de este, no, pues sí, es que ya lo pide, que no sea sé, otra vez otro juego ¿no? con las mismas mecánicas, del mismo tipo, porque ya... Ya están sacando una serie de esto. Eh, repetir lo mismo para Teixeu, pues no, no tenía mucho sentido. Correcto, sí, sí. Yo opino, yo opino bastante igual. Eh, ¿Marcos? Pues eh, sí, hombre, estaría bien que cambiaran de registro un poco. Sí. Para no, no encasillarse. <laughs> están encasillados ya, macho. Joder. A mí el que más me ha gustado es el segundo de la saga de terror. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, macho. Era, el primero era Man of Medan. Man of Medan, ¿no? Es el de la casa de los culetes el de la casa de los culetes me ha gustado pero la ambientación y el tema del de tema ya. bélico de fondo y de la, de la, de la bufa igual que a mí correcto sí es que las cuevas no es, o sea no está, mal, no está mal porque al final te acaban enganchando a los juegos y luego además yo siempre puedo lo del culatos pack este para verlo de otro punto de vista o sea me gusta me gusta jugarlo de las dos maneras intentar salvar a todos los posibles así ¿Ah, aunque jo, que había bueno, algunos hay algunos que los matarías tú de inicio, ¿verdad? Sí, correcto. son tan personajes así tan. Asquerosos. Pero, pero sí, el, lo, que dice, lo que dice Aureal, que el, el cuarto tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta por la temática, por lo que se ha visto, va a ser más grotesco aún que el, que el segundo. Tiene unas criaturas bastante desagradables también. Es verdad, Little Hope. Sí, a mí se que me ha Little Hope. Talk. Sí, sí, correcto. Sí. Está sí, sí. muy bien, a mí me gusta mucho. El tercero. Yo no sé si es por la ambientación o qué, pero es como si hubiera bajado el listón. O sea, podría haber sido segundo ese y tercero el, el Little Hope, por ejemplo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Eh, porque Until Down va aparte, ¿no? Que luego hablaremos de él. Es número uno con diferencia, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, Lazarín, ¿algo hay que decir o a miedo nada, es que nada, ¿no? Aquí ya sabéis que yo me quedo con, con Until Down, que me gusta por porque es un porque es una mierda de terror adolescente que me. Correcto. hace mucha gracia. Pero lo demás. Nunca me ha llamado la atención, tío. Y si hacen algo si hacen algo que no sea de terror, o que, que explore otros géneros o, o que sea un poquito más complejo, porque yo siempre, lo todo lo que he visto de, de esta gente sí, es película, que ¿no? muy, muy cinematográfico, sí. efectivamente, pero uh -huh. a nivel de mecánicas y tal, más simple que, que un juego de, 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 de 3600. Tel y 2600. Ah, creo que no. vas a decir los de, de Telltale, -tel, o sea, como, como siempre, sí, sí. Hostia, no, 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 no. Una cosa es que me den igual y otra cosa es que me den asco. Como... <laughs> <laughs> qué frase qué buena. Es que no puedo con los de Telltale Games. Bueno, en fin. Eh, pues eso. Te, ¿tú, cómo, tú, cómo, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué, qué crees que van a hacer? Este, que va a hacer esta gente. Yo, Ni idea, yo creo ¿no? que le, le van a coger ahí un poco el testigo a los de Quantic Dream, ¿eh? Porque es que a esta gente lo que les da, lo que se les da guay es eso, la puesta en escena, el rollo sí. así como muy cinematográfico. Eh, yo creo que esto del el tema militar de, de la última entrega ha sido un poco un, una toma ahí a probar de... sí, sí yo creo que sí en plan vamos a o sea es terror lógicamente pero qué pero bueno han metido ahí un poquito rollo bélico que si sí, disparitos que si sí, no sé qué yo creo que, yo creo que están experimentando ahí a ver qué a ver qué hacen pero bueno a ver qué salía joder es wow. que joder, estoy viendo imágenes de Until Dawn, tío que tiene más años que el fuego ya y, <laughs> y es que se ve el, se ve increíble tío Sí, este juego en fin, para mí lo que, que lo que hace la pasta. Lo que hace la pasta, efectivamente. Sí sí, sí. Sí. sí, sí. Además está muy rica, correcto. <risa> <risa> es Qué que tontaco. Sí, tontaco claro, sí. Que oye, sí, vamos a seguir ya con, con temas rumores. Call of Duty. Que, lo, que este año no sale. Lo compra mi coche y este año ya no sale. Sea, este año sí, pero este año sí, este año sí, el 24 no. El correcto. siguiente no. No, no, este año, 2022 sí. 2023. Es el 23, ah, bueno, no el... joder, macho, que estamos en el 23. Está... Madre, madre mía. mía. Joder. Mía. <laughs> madre Como, ¿Cómo estamos? ¿Qué hora, es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿En qué, soy? En ¿Qué país estamos? Efectivamente. Madre mía, tío. Y eso que yo no puedo, no tengo ni la excusa de tónica ni mierdas, tío. En fin. Bueno, sí, tengo, tengo una, la de siempre. Y ya está. A ver, la lazarín la Call of Duty. Eh, eres shooter Lazarino es de lo poco que puedes opinar aquí. Mira, o sea, te voy a, te voy a ser súper sincero, súper directo, súper, súper, súper escueto, sobre todo para... Súper escueto, súper sí. escueto, eh, Me dan igual todos los Call of Duty y los Modern Warfare. Con lo cual, que lo de este año sea un Modern Warfare y que esté hecho por Infinity World y tal, muy bien. Lo demás, Funifa. Con lo cual, que me saquen un, o sea, un, un juego de Infinity Ward un... un un modern warfare este, este año cojonudo que el año que viene me, me da igual ya lo que hagan me da igual <laughs> claro porque no sé cuánto ha pasado han pasado tres años no del, del otro modern warfare sí eh, pues está entre de tres años ya tal <laughs> ya nos vemos y ya Así está que, ¿no? sí y, pues... y, y lo que lo que comentamos cuando cuando hablamos lo de Microsoft eh, lo de este año va a ser la la, la excepción y a partir del año que viene, que si actualizamos Warzone, que si no sé qué, sí. pero los que no tengan una, una Xbox o un PC seguramente van a tener que aguantarse un poco. Va sí. a estar gracioso porque mucha gente igual no, no lo entiende cuando en 2023 no salgan y van a empezar con los ataques habituales de esto es por Microsoft, esto es que lo van a hacer <laughs> consigo, tatatín, tatatán. Es que va a estar gracioso ese momento. Ya, de, lo yo... tienen bloqueado o algo así. Sí, lo mismo. Y yo creo que es más reacción para ver cómo, cómo está el, el patio después del batacazo, por ejemplo, de Battlefield y que el, el Modern Warfare 2 ya lo tenían más o menos muy avanzado, casi hecho, mm. y quieren ver por dónde puede tirar ahora, a partir de ahora, el, lo, la saga. Quieren plantearse, lo veo bien. Es que tiene eso una pinta un poco regular, tal como está el género de los sí. shooters ahora mismo. Pff, es que a ver por dónde por dónde tiran. Eh, Marcos, ¿cómo lo ves tú? Pues, ¿sabes? lo primero que se ha dicho es eso que mi cosa no tiene nada que ver, que era algo que ya, que ya estaba definido. Sí. Y, hombre, eh, después del éxito de Vanguard y tal, eh, Exitazo, yo creo ¿eh? que, ¿Eh? claro, <laughs> si, si se acabasen, si acabasen ahora mismo dejándonos el recuerdo de Vanguard, la gente, este, el año de transición ese se lo iba a tomar como muy mal, como algo, como casi una saga en decadencia, por así decirlo. Bueno, es que es una, Entonces, saga, es que es una saga en decadencia, al menos en mi opinión. Es muy triste. Sí, pero decirlo. bueno, si, si desde ahora, el punto de vista... Si ahora... Las ventas la venta están ahí, no es que yo lo diga, es que es, es, que es así. Sí, mal sí. Y menos. Pero si ahora, si este año sacan un Call of Duty en condiciones y ya se piensan con un año de descanso, como dice Aurel, que, cuál es el también el, el modelo de empresa, de servicio, se si hacen un reboot de la saga a lo bestia y mantiene mientras el Warzone para que juegue todos los usuarios sí. en todas las plataformas. A mí no me parece, no me parece nada mal, es que satura un poco. Fíjate las asignaturas, Espera, tío. O sea, al final ha cortado la saga esta que nos llegaba casi uno cada por año, tío, y, y lo sigue alimentando con DLCs y contenido de calidad y la gente sigue encantada. Sí. Y, y se sí, sigue sí. vendiendo. Y este fin de semana lo ponen gratis y no sé qué. Y por eso te digo que que a veces hay que, joder, hay que parar un poco. Eh, además que Ubisoft también quiere repensar cómo por dónde va a ir la saga a nivel multi también y tal, bueno o sea, Ubisoft que... déjales deja que están pensando algunas cosas que madre mía sí. eh. entonces yo pues, creo que es un poco pues eso, pensar por dónde tirar el modelo de, de negocio, de servicio sí. de volver a, a ganar prestigio y un poco de expectativas con la saga otra vez que el nombre vuelva a sonar fuerte y a lo mejor simplemente dejan de hacer dejan de hacer con los Duty normales y pasan de campañas y tiran por por donde están con Warson después de este. O sea, eso es, es algo que ya veremos. Puede ser, joder. Vaya chapa, eh. Madre mía. Joder. No está y me acuerdo eh? que. <laughs> Joder, macho, los cereales eran, eran nutritivos, ¿eh? Madre del amor, tío. Joder. Pues ya verás cuándo llegue Front Software, ya verás. Ya, eso va a ser la verdad. Madre mía, joder. menos mal que está Marcos porque yo tengo muy poquito que decir ahí. No, hay cositas, ¿eh? Del, sobre todo del antiguo, que Front Software, eh, joder, empezó en Play 1, ¿eh? Que la gente se la ha olvidado. Sí, cosas, sí, sí. Si yo solo, solo puedo hablar de un juego de Play 1, bueno, da igual, luego hablamos. Vale, vale. Luego lo a vemos. vemos. A ver, Lazarín, Bioshock el nuevo, que en un principio iba a salir el año que viene, pero no, te sale en el 2024 por temas de pandemia y tal, y eso, yo lo digo, lo dejo jugar pinta pinta muy mal o sea, pinta, ojalá me hombre, pinta muy mal ya no solo que pinte mal, sino que antes de, de hablar del nuevo Bioshock <coughs> hemos hablado muchas veces de, del desastre a nivel a nivel producción y dirección de, del hombre este que está detrás de, de la saga eh Primero ha sido como, uy, cuidado, eh, cuidado y luego uy, vaya, yo creo que a lo mejor se retrasa, o sea que esto era ¿Qué? era un secreto a voces y, y se ve nada, a venir, ¿no? Es que no, no ha sorprendido a nadie. Eh, por otro lado, yo no soy un superfan de la saga, con lo cual ¿Sí? no tengo, me pasa como con las pelis de Star Wars, que la gente se indigna porque sale el Flequillo lo tiene peinado para el lado que no es, no sé, sabes, <laughs> como como me da un poco igual, yo las disfruto porque no soy no soy súper fan, con lo cual lo disfruto como, como un, una peli de ciencia ficción más, pues con esto igual. Yo entiendo, entiendo que haya gente que le mole mucho y, y, y aprecio la calidad que tiene a, a todos los niveles, pero no soy súper fan de, de la saga. Así que se puede retrasar lo que quiera. Que claro. a mí no igual. Gracias, gracias, por, gracias por el matiz, no me había quedado claro. Por si, acaso, por si acaso. Muy bien. Eh, bien. Aureal, eh, a mí me coincido contigo, me huele regular que sea un proyecto que lleve ya que lleva un montón de años, que no sepamos nada, eh, que sea un estudio que no ha hecho así nada antes, un estudio ¿Sí? nuevo. Están diciendo que... por ahí, estudió casi Checheno Kosovar, ¿eh? Sí. ahí la, la... Sí. No han enseñado nada, no, no, han, no han dado ningún detalle, no... son todos rumores. Y cuando lleva, cuando un proyecto así se, se atasca durante tanto tiempo, mal. Malas bueno. sensaciones, sí. Sí, sí, pintan pinta bastos. Eh, Marcos? Pues a ver, yo opino más o menos igual. Yo creo que el, el año lo han dicho al azar. O sea, podrían haber dicho 2016, 2025, 2028, algo así. Te va a salir en 1997. Sí, no. Espera. Y yo creo que nos daría un poco igual porque no, o sea, no tenemos la sensación de que vaya a recuperar la, la semilla del primero. Entonces, eh, una vez. Es que es eso, es una saga que, a ver, yo me he jugado todos y me han gustado, ¿verdad? Que tampoco, o sea, tampoco, te, tampoco es mi saga top, uh -huh. pero la respeto y tiene cosas que están geniales. Pero también, ¿verdad? Ha caído un poco así, como un poquito hacia abajo ligeramente, y con este parece que no tiene las ideas claras tampoco, y, y si sale, ya os digo, sale 2024, 2025. Pues a ver que se, a ver, no le mejor. va a interesar ya a nadie. Claro. Ya, es este problema. ¿Es, es, es están el está, perdiendo, está perdiendo fuelle. La está, saga, perdiendo, o sea. está perdiendo facultades, sí. Todo en general. Sí, sí. Y es una pena, por a mí el Infinite me pareció muy bueno, ¿eh? Sinceramente. A mí, a mí me gustó también, pero esa fuerza que tenía el primero en la... Bueno, pero es que, el en es, que todo, es que eso, eso no, en La ambientación no se va... y demás, eso ya no lo vuelves a tener nunca. Por mucho eso no que se va a repetir jamás. Claro. O sea, es, es una cosa única, esa sensación. Sí. Sí, sí. Claro. Es que eso yo sigo diciendo. La primera hora de Bioshock puede ser de las mejores, del, sinceramente. A lo mejor exagero, pero top 10, top 15 de la historia. Posiblemente es una cosa. Sí. Si lo jugásemos, sí, es una cosa acojonante total sí. en general. No sé, eh, luego el, no sé, es que lo digo porque el, eso de que ir hacia abajo, sí. Pero en el segundo, porque luego insisto, el infinite fue bastante para arriba. O sea, la rescataron. Que puede suceder sí, sí. algo así. Puede ser, pero lo veo. Es que yo el problema que lo veo es el tema de los shooters ahora mismo. O sea, es que es dar vueltas a, a lo mismo. Es que con lo que con lo que era el género ahora mismo, pues eso, Fortnite se lo come todo con patatas. Y si no, pues eso, los shooters lazarinos y ya está. O sea, es claro. basura de este estilo. Pero si Entonces, el, al final es, es, es lo, que, lo que hemos hablado de pues, el tema vanguard y el tema battlefield. como si tengo propuestas gratuitas que me dan lo mismo o más. Para que me voy a gastar el dinero, para me voy a gastar 60, 70 pavos en, en un juego que, que puedo jugar a cosas mejores con mucho más contenido gratis. Si sí, es que sí, es sí. Así. Bueno, no sí. Sé si a ver, yo, poder, yo decía, pero... también decía un poco lo de cuesta abajo, más que como juego como tal, porque a mí el tercero me gusta también, es sobre todo por sensaciones, por las sensaciones que te da. O sea, el, el Infinite prácticamente puede ser un juego aparte de la saga, por así decirlo. Sí, así. Sí, sí, sí. Entonces. Oye, a lo mejor tira, quieren volver a, primero a tope o quieren tirar por otro tipo al infinite. Es que, como no, no lo sabemos muy bien, ya, y ellos tampoco yo. seguramente. Correcto. pues Ya tenemos más. Es que eso de anunciar cosas y, y decir que salen en, en dos sí. o tres años me parece un poco absurdo, porque la gente se va calentando. Y Luego, al final, si no sacas un pedazo de juego, te van a dar por todos lados. es una cosa, no es que, que, que pasa el y no, no hacen nada por mantener el interés. No, claro, no, o te aburres, claro, sí. claro te aburres, te cabreas mil cosas malas, todas. Sí, correcto. <laughs> no, pero están, eso están de... destacando por ahí la historia que dice, que dice Constantine: dice, a algunos nos gusta jugar a una todavía, o sea, una, a una buena historia. Pues Así. sí, pero, pero yo tengo la sensación de que después del shock aquel del, del, de, de Bioshock el primero <laughs> eh, la historia, claro, es que o sea evolucionar ahí ir, ir para arriba ya no puedes o sea después mm. de eso no o sea yo creo que cuesta un poco. A ver, yo estoy con él, pero yo voy más allá. Es que ahora mismo la gente que le gustan eh, las historias en los juegos no juega a shooters, o sea es más es casi lo opuesto. Antes sí, o sea incluso joder macho juegos como Goldeneye que tampoco están basados en la película, que tampoco era, destacaban especialmente por su guión y tal, es que aún así tenía una historia bastante potable. Sí, pero es que ahora mismo la, es ahora mismo, la historia es Fortnite. Pero qué, qué puta historia. Claro, es? no, ahí no, ahí no, hay sí, historia, sí. no hay historia, no hay historia ninguna, claro. Warzone, qué, qué historia, pegar tiros. El Battlefield. Tres cuartos que, <laughs> pues, <laughs> lo mismo, es que son los que. Sí, es claro, es así. Es una, es una pena, pero es lo que hay. Para los que nos gustan los shooters, estamos jodidos. Es que sí. que hay. A ver, siguiente. Project Suerte. Ya dejamos el tema. El tema rumores y demás historias, por suerte que vendría, vendría a ser un Monster Hunter para Xbox en exclusiva, que por cierto, y luego hay que hablar de Scalebound que cuidado, que ese juego sí, que cuidado. Uy, mamá. Sí, sí, sí. Eh... Monster Hunter. te interesas a ti, Lazarín, sobre todo, a muerte. A mí, hostia, pues. Hasta pues, <laughs> ti el World te, te gustó. Este eh. Haster World jugué, jugué bastante. De hecho, no, pues sí. no nos lo terminamos de milagro, tío. No te sí, lo juro, sorpresa. no, no, a ver, que jugamos, jugamos, no sé, 30 o 40 horas, ¿no? de al casi, palo, casi, el palo, problema palo es fuera. que el, el sistema de juego multijugador que tenía esto era un desastre total y absoluto, o sea, el, el que era el, un poco el líder del equipo tenía que empezar eh, el nivel, verse el vídeo de introducción, salirse a la pantalla principal sí. para que los demás pudieran unirse al equipo, volver a entrar otra vez, o sea molaba mucho jugar en, en cooperativo y tenía cosas muy guays, pero era muy ortopédico, o sea, era, era lo, lo que viene siendo eh, un juego japonés <laughs> intentando hacer algo que, que los americanos han hecho hace cuatro años aproximadamente, <laughs> que, que con la tecnología nos guste o no, es lo que está pasando o sea, hay, sí. hay cosas que no que, no, que les cuesta un poco, entonces a mí me, me moló mucho, me moló mucho pero llegó un momento que quedamos un día para jugar Estuvimos media hora con el rollo de me meto en el equipo, salgo para ver no sé qué, tal, lo quitamos. Dijimos no vamos a jugar nunca más. O sea, nos, nos aturulló eso un poco y, y pasamos de él. Que el rollo me mola, me mola mucho. Pero eh, teniendo ahí, por ejemplo, Stranger of Paradise, me apetece jugar al, a lo de Platinum porque se parece a, a Godfall y esas cosas. Ahora mismo no sé yo. No sé yo si quiero si quiero un Monster Hunter. Pero bueno, yo que sepas que es la primera noticia sobre Project Suerte que tengo, la que me has dado ahí? tú. Sí, sí, no tenía ni idea. Muy bien, no está muy idea. puesto, ¿eh? Sí, tío. ¿Qué te y parece? Otro. Sí, bueno, puesto en otro sentido. <risa> 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 Qué gilipollas. <risa> <risa> Qué ya, tío, lo que hay, macho. Bueno, es que no, no es un género que, que no he jugado al World y le tengo muchas ganas, lo tengo pendiente. Está de puta madre. Muy bueno. Lo que pasa es que todos estos anuncios de, de Series X, sobre todo, digo, vale, genial que lleguen juegos, pero es que ya luego ves los plazos que manejan y se... ya. Y hasta entonces, ¿qué? La, la travesía del desierto. Es que necesitamos juegos ya, no para, la, para ambas consolas. No. No me hables de un futuril para. que dicen para 2025. Para 2025 yo, yo, yo ya habré muerto. Estaré ya. Yo también. Sí. Yo antes que tú, yo creo. Hay que hacer una porra de eso alguna vez. ¿eh? Sí. Sí. Correcto. Sí, pinta, pinta no, mal. Nos no lo van a llevar ahí a la, al nicho, a la lápida. Mira, que ya ha salido. Mira, Oye, te, eh, te restrian el, el disco ¿eh? contra la lápida. <risa> <risa> Toma. Salió por fin. A ver, Marcos. A ver, lo de suerte ya te dice todo un poco. Y, <laughs> joder, si sale. Esto, viniendo de Microsoft es lógico un poco porque el tema de, de la gestión que hace de, de las exclusivas fuera de sus estudios. Entonces, no sé. Eh, es que son, lo que decíamos antes en Bioshock, es que son juegos que salen en dos o tres años. Hay tantos anunciados y tantos que pueden salir, pero realmente... Lo que interesa es el presente y el y, y el pasado y el, y el futuro, pero a corto o medio plazo. Es como... Claro. Joder, salió el... el otro, bueno, acaba de salir Horizon. Pues ya están en las páginas, en todas las webs, diciendo ¿Pero God of War se va a retrasar o no? Joder, pero a ver... Pero vamos a disfrutar ahora lo, lo que tenemos ahora y ya veremos cuándo sale God of War, que aunque salga en... Si en vez de en diciembre sale en febrero tampoco vamos a llorar mucho, pero bueno. Joder, sí, tenemos juegos para estar claro, está que años para entretenidos, tío. Es que ahora, ahora viene el, el Stranger. luego el For Spoken, ¿no? Es que hay es que una cantidad de juegos, el Gran Turismo 7 para que le gusten los coches, o sea, hay una cantidad de cosas. Eh, yo creo que, bueno, adelantándonos un poco a lo que decíais de Scalebound, yo creo que sí que a, a Xbox le necesita juegos un poco fuera de, de su registro habitual para... Para que el usuario se enganche otra vez, porque con Scale hizo mucho ruido. Tiene es una pinta tenía, la cosa bastante una, importante. Que tiene una pinta eso claro. tremenda, ¿eh? Y, y ese sí es un juego que, que hace brillar la máquina. Lo pasa que pasa es que verá que esta gente tuvo problemas ¿no? con el tema online, porque no estaban capacitados, entre otras cosas, y lo dejaron sí. un poco ahí aparcado. Yo creo que se les, se les fue de las manos porque era un proyecto muy grande, pero con la pasta que tiene Microsoft y con la ganas que tiene también de tener al mercado japonés un poco ahí apoyándola, pues yo creo que es un buen momento para, para meterse con él, para meterse con él y, y tal. Le proyecto suerte a este, pues, que tenga mucha suerte, tío. A ver si... No, a ver Eso si cuenta más cosas, eh. tío. Vaya, ojo, de todo se pega, ¿eh? Madre mía, macho. Sí. Proyecto fuerte, tío. Es que además, oh, el Monster Hunter que está tan bien, pues tampoco pues sí. es una cosa que esté demandando ahí ¿eh? como diciendo que quiero otro más, que quiero más, quiero más. Es no, que, además, no sé, es un género que lo hace muy bien Capcom y además tienes también las versiones de Switch y tal. No sé. Pero bueno, hombre, que para gustos... Yo sí. iba sí a decir. Yo con Skull voy a muerte. Pues claro, dragones y tal, muy bien. Eh, compramos siempre. Eh, dragones y vampiros, siempre muy bien. Eso me lo decía el... De, eso me lo decía el... de Joder, macho, el de, de Cheo Games. Me decía... Siempre, tío, una portada de un dragón siempre venden bien. Digo, correcto. Es verdad, ¿eh? Es así. Eso por eso un, un lado. Lo diría, luego la... Te lo diría el de Choyo y Donkey Kong. Hay dragones y vampiros. Bueno, Don no es más de cervezas. Una cerveza ah, portada. Cerveza, y ya. Cervezas y vampiros. Sí. Sí, lado, <laughs> ojo, sí más, más féminas, pero sí, correcto. ¿Qué, qué estamos diciendo? Tío? No sé de coño. Ah, coño. Sí. Es que además el otro día estuve con es el que, macho, Es que te, te vas por las rameras. ¿Eh? ¡Oh, madre ¿Eh? mía, ah, la claro, la, la, no ah, la única forma de, de, de enlazar. Muy bien. Me bien. Merecido, me merecido la tarjeta roja, correcto. En fin. Tendría que meter un sonido de bocinazo para estas cosas. No, no porque nos quedaríamos, nos quedaríamos sordos. <laughs> ya estáis haciendo spoilers en pantalla. tío. Ya se está preparando el, 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 el elfo, macho. Qué, qué, qué grande, tío. macho. Qué bien le queda la camiseta. ¿eh? Lo, lo digo <laughs> una vez más. <laughs> Por eso, me es la... eso Eso es como es como el, el ajo, tío, y esas cosas para Aureal. O sea, yo creo que le sangran los ojos, te lo digo en serio. En una camiseta de Mario y yo creo que está ahí, madre mía. ¿Es Supercellero? ¿Eres super serero, o qué? No, es tonto, no. es tonto. <laughs> <Y ya está. risa> a ver. Aureal. Vamos con los gameplays, ¿no? Venga. Y Tora. Ese te he sorprendido, ¿eh? ¿Le conocías? No, no, no sabía nada de él y tiene, tiene bastante buena pinta. ¿A que sí? Es para. Creo que solo para PC y la verdad es que lo he visto. Ha de otra expresión. Resultón. <laughs> me ha gustado. Qué gran palabra. Lazarín. Eh, un indie más que añadir ahí a la lista. Ah. Sí, tío. No, no, o sea, me, me llama bastante más la atención el que ha mencionado antes Marcos que este. Este es un poco. Bueno, también es verdad Infernax. que al principio del video. Sí, el Infernax este. Al principio del, del video. Eh, se ve que parece un poco mierda y luego gana bastante. Sí, es verdad, porque ves el principio y dices, uff, animaciones de estas de Flash, esto va a ser una caca. <laughs> y luego sí gana, gana fuerza, pero no sé si solo me pasa a mí, pero no estáis un poco hasta, hasta el nabo hasta ¿Hasta de qué. Efectivamente, de, de este rollo, o sea, del indie Metroidvania, uff, o sea, es que me parecen todos iguales ya, tío. Sí, Ay, pero no. no, este lo he visto sí, no. un poquito. Joder, con las tarjetas rojas, tío. van a expulsar 15 años. En este caso. <laughs> Al banquillo. <laughs> a mí no me. Se miro de Hadoken, tío. Sí, sí tío. Eh, no, me llama, no me llama más la atención que que que, que uno que jugué hace poco, que, que metieron en, en Game Pass, que no recuerdo cómo se llama, pero que, es, que se parece muchísimo. Hombre, este también tiene un aire Game Passesco importante. Sí, es que es eso, <laughs> tío. Es que, claro, Pero o sea, mola de lo que, mucho. Los disfrutas, de, de los pillas en Game Pass y venga, me lo termino. Sí. Con, con es que es el, el típico juego, pues lo que hablábamos antes, de, de, lo que, de lo que jugabas hace mil años, que Bioshock ahora no tendría tanto impacto y tal. Pues esto lo ves hace 20 años y, y se te caen los ojos al suelo. Pero, sí. ¿eh? no sé, no me, no me llama especialmente la atención. Muy bien, siempre me gusta cuando. Termina la, la frase, o sea, después de dar la chava si de 10 años, que si no claro... si acaso claro, no le no ha quedado claro a alguien, sí. tío, yo, yo te lo... Yo lo sí. condenso. Lo condenso en, como... en lo de siempre. Correcto. En mi nota, puta mierda. <laughs> Correcto. Eres el Kojima, tío, de Jadoken. Qué calidad, sí. macho. Sí, mucho, mucho, y luego lo explica todo. Qué cabrón. Eh, esa está bien tirada, que sí. A ver, Eso Marco. Está mal, está mal. Yo estoy súper harto ya de estos juegos, tío. <laughs> Sabía que pero iba a ir la cosa... Yo Dejare también. Que este por lo menos es bonito, pero... Sí. Pero no, o sea, es que va a llegar un momento... Es bonito, no, pero no. <laughs> Muy bien también. Es, es bonito, que, es, pero... que no, es que no, no se distingue ya uno de otro, tío. Es que todo el mundo hace lo mismo, macho. Es que... Es uf, mucha es mucha pereza. Es, me, me da mucha pereza, la verdad. Y eso que tengo reservado el... El, el spin-off este de Record of the Lord of War. Joder, que también es un, también este tipo, pero que tiene muy buena pinta. Ese me llama la atención. O sea, que es que al fin y al cabo cada uno tiene sus gustos. Ese lo he claro, jugado. Este, el... Además está en PC. Ese le he el de, de of Wars está, está muy, muy bien. Está bien, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Ahora, ahora quiero decir lo de PC. Eh, ¿Sí? Pillé el otro día el Getsu ah, Get ah, Fumade en este de Konami. Todavía ah, no lo qué puesto. bueno. No, pero lo tiene… Ahí... pero es, es un poco rock like Yo es que ya es odio roguelike. Rock rock -like. Sí, sí, es que el no, Dark Souls no, no. De, de Konami, tío. Lo me Es la source mala. de los sí, ¿no? tiene, tiene pues. ¡Ah! lo tengo ¿no? Lo tengo, lo tengo pendiente. Sí, Fumaden. Sí, eso, eso, joder, ¿quién ha dicho el Fumaden. A ver, dun, 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 crea que era tu primo, tío, que lleva varias de esas, ¿eh? Joder, no, ha sido, ha sido Luke. Luke, asco, no sé sí. qué. qué asco de familia, Sky, bla, bla, Madre bla. Sí, sí, ¿qué te parece, tío? Sí. Sí. Vuestras imagínate, reuniones familiares deben ser tremendas, ¿eh? O sea, Uy. tú imagínate la conversación jugando al juego de golf de Neogeo el otro día hasta las 6 de la mañana en la recreativa. Tenía que ser muy buena el tequila que bebisteis, yo creo. Era el... No, te tequila no había. No había. Bueno. Lo bueno es que para, para, para desratizar y tal, como <laughs> echamos a cualquier bicho viviente que haya cerca porque acaban hasta el culo de nosotros. Está muy Joder, bien. Está bien, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Eh, pues yo no he dicho, y todo a mí me gusta, pero sin más, tampoco, para que no vamos a engañar. Bien, pero sin más. Final Vendetta. Es decir, hostias bitemap Aureal. Pues muy bien, muy bien. Aunque me gustaría que tuviese un poquito más la estética del Street of Rage 4, más estilizado, más dibujado a mano, no, más. No se que... ha no, no jodido. Ya claro. los, los que están desarrollando esto, no te jodas. Sí. A, mí también, a mí también me gustaría que fuera bueno. <risa> <risa> no, que este va a estar muy bien. Este va a ser divertidísimo. Sí. No, este, no este, este, este para un que en gameplay tiene buena sí. pinta. Sí, puede de... estar divertido, pero. Eh, a mí esto me parece una engañifa. O sea, tú ¿Ah, sí? tornas un poco los ojos y sí. ves animaciones de Seeds of Rage, muchas, sí. muchísimas. Animaciones personajes. de Vendetta, de Konami, sí. muchas. Y o sea, mucho Final uh, Fight, un poco personajes, cosas o sea, de bonus, de coches y sí, esas cosas. Sí. Han cogido el, el papel este, el papel cebolla, sí. tío, y han dibujado encima de forma totalmente, pero flagrante. O sea, a mí me parece. Um, o sea, muy mal, me verlo. o sea, me enfadó verlo. O sea, ya no es que no me gustara, es que se me enfadó malo. verlo, tío. O sea, me parece un, un Timotei, tío, en toda regla. O sea, tronco. O sea, no puedes, no puedes inventarte otras animaciones, tío, que es que están, copia, es que están copiadas. O sea, tiene cosas copiadas de, de otros juegos. son sea, una cosa es que digas, es que es un juego de lucha, ¿se parecen? Sí, bueno, se parecen. No tiene por qué parecerse tanto, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué hacerme los personajes... El... O sea, es que los movimientos, hay movimientos que son exactamente, lo... yo creo, que los mismos frames de animación, tío. Sí, sí, sí. Es o sea, muy ahí... feo, muy feo, sí. muy mal. Muy bien. Eh, Marcos. <laughs> pues eh, parece simpático, pero... <laughs> Me cae bien, decir... parece buena gente. Voy a decir lo que podría decir del parece, 90% de los juegos del mundo, no, ¿eh? Parece simpática, ¿no? Qué maja es ya está. está para, para, lo. los pesaos, para los pesados, para los pesados de turno, que, que no les importa estar siempre jugando lo mismo, tío. Porque, a ver, si ya es su día, acabamos hartos de todos los clones que había de De Beaten Up. Bueno, yo no, ¿eh? Sí. Yo juego hasta Rival Tarf y le disfruté. Ver, eh, cuidado con Rivaltarfi. Sí, cuidad, bueno, hostia, pero eh. joder, pero, pero eso fue hace ya mucho y tal. Entonces. A ver si a veces cuando es alguno que está bien con los cintos, 4 y tal, pues los agradece. Está, joder, está con mucho cariño, muy cuidadito es a nivel Bridge técnico. Es, es la hostia. Claro, sí, es, es que tipo. además a nivel técnico, tío, es que está bien, es que está muy bien hecho. O sea, que, sí. que, que da el pego, joder, que se nota que ha habido una. Pero no sé, este, bueno, está bien. Fluidito, bien animado, tal. Parece, si entorna los ojos lo que dices, parece. Te este cursa 27 por la cabeza. Sí, <laughs> Igual sí. es que él. Y no sé, yo es que. Vuelvo a decirlo antes, es que no estoy en una etapa ahí para, para perder el tiempo con, con, con estas cosas, tío. Sí que sí, tío. Lo que, ¿se, has play, se has playado, tío, para decirme, me la suda, eh. Tal cual. No, a mí, en serio, esto me parece una engañifa, tío. Ya está. O sea, ya está. Ya está. Ya está, ya está a mí no, me no está. mola. A mí me mola, tiene buena pinta. Y le voy a jugar y yo creo que le voy a disfrutar más o menos. Porque es que es un. A mí me recuerda mucho a Streets of Rage, pero, pero mucho. O sea, tal cual. Sí. De hecho, yo creo que sí, es que sí. clonado. Sí, todo. Sí, sí, eso es lo malo, que es que recuerda demasiado y efectivamente hay cosas clonadas directamente. Sí. A mí eso me parece un poco mierda. Pero bueno. Sí, sí, pero bueno. A ver, el, el último. Soul Hackers 2. Mm... Es que no sé a quién preguntar, tío. A Lázaro no. Aureal. <laughs> ¿Cómo me conoces? Correcto. Pues la no abuela a preguntar porque me ha dado un perezón absoluto. <laughs> No conozco a nadie, no, no conozco el primero, me dan absolutamente igual, no, no me apetece jugar combates por turno. No. Es verdad, te, a ti los sin megamite, efectivamente, te la bufan bastante, ¿no? Es el rollo, o sea, el vale. rollo es que esto es como el spin-off del spin-off o algo sí, así. Eso es lo que ¿no? mola, como... sí, 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 sí. Es como, pero vamos a ver, o sea, van a hacer un, un juego que el protagonista sea el piojo del rubio ese. ¿eh? ¡Ah! Se le escapa una, un piojo ahí del pelo y hacen un protagonista ahí del juego. Yo igual, yo no, o sea, no entiendo nada de lo que estaba viendo en pantalla. Lo, hombre, lo, el, el texto que estaba en castellano. Joder. Lo demás no sabía que, que estaba viendo, tío. No sabía si estaba viendo un juego de un anime, un, un RPG, un, no sé no sé qué estaba pasando, tío. No me... No, me atrae menos que el Vendetta ese de antes. <laughs> Madre mía, <laughs> qué, qué, qué desastre. A ver, Marcos, pon algo de, de orden ahí. Un poco de respeto a, a los de Atlus. Que de un tiempo a esta parte, para mí, yo creo que son... Unos... Bueno, yo creo no. Son los que más me gustan ahora hacer JRPGs, pero con bastante diferencia. ¿eh? A ver, Marcos. Sí, no, no te diría que no, pero. Pero me recuerda un poco, y eso que la Estética Atlas y el. Joder, el, el apartado gráfico solo lo pueden tener ellos así. Pero no sé, es que jugué, me parece que jugué este al, al DD. Salió en DS, ¿no? ¿Salió en el DS? Eh, sí. En DS, sí, ¿se alguna en alguna plataforma en, o no Yo creo que, no sé si en 3DS 3DS El... bueno, lo, lo jugué, sí. creo, A ver, como todo juego de este tipo Así cuando, cuando hay aluvión Lo juegas un par de horitas o tres Y saltas otra cosa para seguir viendo Y no sé, eh, tampoco me pilla Una etapa ahí en la que esté muy Muy enamorado del JRPG Me recuerda un poco la etapa aquella Un poco cruda de Playstation 3 En la que los JRPG que salían Eran bastante flojetes Todos Sí, todos se parecían tanto sí. que no sabías ya ni diferenciarlos. Es verdad. A nivel gráfico, por ejemplo, 360 sí tuvo una, una andanada inicial de JPG espectacular. Pero PS3 se quedó un poco dormida de inicio hasta que llegó la versión buena de Eternal Sonata y alguna cosita más. Oye, ahora, ahora que hablamos de eso, eh, ¿os habéis jugado las Remnant? Last Remnant, que tiene un nombrecito. Que Joder, yo, empe mía. yo empecé a jugar un poco y bien, pero lo Yo dejé. lo jugué también, pero no, 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 no lo, no lo completé. ¿eh? Es que lo. No. O sea, yo, yo fui a una presentación en la que enseñaban eso y algún juego más. ¿Sí? Y me gustó mucho, muchísimo lo que vi y lo que jugué. Pero, no, pero nunca llegué a jugarlo, tío. Y no sé, como ha salido hace tres años o por ahí, ha salido la versión 4K, esta HD 4K. ¿Sí? Me quedaba ahí un poco con, con, el, con el regomello, tío, me molaría jugarlo, pero claro, si me decís que no, que no vale la pena, pues oye, pero a mí me parecía bastante, bastante chulete. El sistema ese de triangulación y de, y de armas y tal que tenía, creo que me molaba bastante. El último remanente era, ¿eh? Bueno, o quizá me estoy, espérate, porque a lo mejor me estoy equivocando. Por cierto, a lo mejor espera, espera. Es, no es las remnant porque los confundo. Eh, Hay otro por ahí que es muy sí, parecido. Sí, que se parece. que Sí, porque estoy viendo las imágenes y las Remnant es el de 360, ¿no? Este salió en 360, que todo el mundo dice que es uno de los mejores RPG de la generación. Pero no es Last Remnant. Espérate. Otro, ¿no? Lo voy que, a por cierto, nos sí, dicen eso te... que eso es cierto. Claro, yo decía, hijo de macho, el 3DS no me sonaba, me sonaba de, de, de Play. O sea, que el Es el, es el Resonance, Resonance of Fate. ¿o qué? Resonance of Fate. Eso es. Eso es. Resonance of Fate. Eso es de pues 3 bien. La gente de 3 sí. es siempre es buena. Para, perfecto entonces. Sí, pero son juegos que no compran ni Dios, desgraciadamente para, sí, claro, para ellos, pero, pero ni Dios. Pero el juego, o sea, yo lo que vi me, me gustó mucho. Me gustó mucho, pero, pero no he tenido oportunidad de, de jugarlo. Y, y, y así, pues me ahorro. <laughs> me ahorro acabarme un juego, ¿sabes? Que como me estoy acabando mis <laughs> juegos todo el rato, pues yo qué sé. Bueno, pues a mí este me a mí me gusta. O sea, yo de un tiempo a esta parte Atlas Atlus eh, súper bien. O sea, todo lo que hace. Para mí son los que más gracia tienen, los que mejor token tienen, a la hora de hacer JRPGs del, del estilo que sea. O sea, sin más. Al menos ahora mismo. Porque el Square va por otro lado. O sea, no es comparable. O sea, de hecho, para mí el remake de Final Fantasy VII es, evidentemente, es otro nivel. Pero considerarlo JRPG clásico, no. O sea, este para mí es otra, es otra historia diferente. Así que nada. Oye, que hasta aquí la actualidad, y antes del solomillo, por cierto, me lo ha recordado Control. Que el tema sorteo de Kino sí, Fighters, que... Fighters 15, que además, por cierto, no lo, no lo hemos hecho antes porque soy retrasado, no porque la gente se quede hasta ahora, tanto es que se me había olvidado completamente. <laughs> que sí. somos tontacos. Correcto, es lo que hay. Así que, así que nada, que supongo que lo tendrá preparado y demás cosas. Que por cierto, Marcos, ¿has probado el KOF? ¿O no? ¿O no estás para estas cosas? Aunque a ti la lucha va, ¿no? <laughs> a mí, a mí, yo, yo juego a los de lucha para ver los escenarios, tío. Pero lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Tengo pendiente ese y, y alguno que otro. A ver si lo pasa, me va a llegar mañana Al del Ring y me va a pillar ahí. va a pillar mal. Un poco que tío. por cierto, mira, no, no. En, el, en el COF 15 tienes que echar un vistazo al escenario de basada Meta Mola bastante. Ese está mira. muy chulo. Ese sí. y el de Pau Pau Café. Correcto. Están muy guays. Correcto, pero bueno. A ver, Aureal, que ya está, ya tenemos en pantalla la Otra vez yo, que luego me sí. cae aquí la del pulpo por. Sí. Porque no lo digo, lo tengo que decir como una chica del telecupón o algo así. ¿No? Joder. Correcto. A ver, y dale. los ganadores son Bueno. flef 3 Que él reconocerá su nick por el nombre esto. Joder. Ese es habitual. Sí, sí. Sí, sí, sí el... es habitual. Sí, sí. Y, y el siguiente que creo, por el avatar y por el, por el nombre, también creo reconocerle. Sí, que también es habitual. Lo, la mierda, tío. O sea, amigo, que ¿Por qué sí, lo ves tan es, grande, macho? Bueno. -Tai. Kim Kaphuan. Kim Cap como… Kim Kaphuan. Fleft3 dice que cedería el premio eh, si ganaba. Si sí, ganaba, bueno. Sí. Para ya. que Lázaro le diese una paliza. <laughs> Pues está qué puesto el eh, control, ¿eh? Así que, que... supongo que, que iría al tercero, ¿no? ¿El control. Dilo por si acaso, sí, sí. Sí. Eh... Bueno, claro, que te... pues tendrá que decidirlo. A qué te ¿Qué querés, sí. O sea, que va... Mariano Bailén tiene posibilidades, ¿no? Hay posibilidades. Es correcto. Si, si se lo ceden. Vale, vale, vale. Me alegra, claro. me alegra que, que haya ganado un Kino Fighters. Alguien tiene el nombre de un personaje de Kino Fighters en, en Twitter. Sí. <laughs> pues es sí. Es una maravilla eso. Correcto. Sí, por lo menos, oye, le ha caído alguien bien, ¿eh? Y esas cosas, pero bueno. Sí, sí. Que, oye, hasta aquí actualidad, sorteo y demás historias. Y ahora vamos con. Que para eso hemos invitado a nuestro querido Marcos, tío. Historia de Front Software, que evidentemente conocido por la saga Timon, Star Souls, Bloodborne, pero empezaron mucho antes, en los tiempos de la primera PlayStation, cuando no le importaba absolutamente a nadie. Es así, es así, es así de sencillo. Con juegos bueno, como. No. Cuando la, la gente pasta. no estaba tan flipada. Es Correcto. Algo eso. Sí, un poquito. Es decir, cuando no estaba el gafapasta, ahora mismo instalado en la, en la sociedad y, el, y esas cosas. Y empezaron con Kingsfield, que salió para la primera PlayStation eh, a mediados de los 90, básicamente. Que además salían uno detrás de otro. Eso sí que me acuerdo que era uno detrás de otro ahí, como en plan. No decirlo. Como comida. Sí, sí, comida rápida. Y yo le tengo bastante difuso. Lo único, antes de empezar el programa, lo estaba ahí recordando, en mi cabeza. Era oscuridad, tosquedad en general, el, 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 todo como muy bajo, como que te ibas a estar con la cabeza con el cielo y con el pecho y cosas así. Con el y... cielo. Sí, sí, depende. Y luego, no sé, a mí me parecía un poco. Sé que a la gente le gusta, me pareció un poco, un poco escoria. O sea, un poco chusta. Yo, si digo otra cosa, miento. En lo que hay. A ver, Marcos, eh, ¿qué te pareció a ti la polla, no? Eh, a ver, primero, a ver, la gente de. Esta gente empezó para hacer un poco de. Es que. He recordado que hizo un reportaje para, para Retro Hobby hace unos años de Front Software. He cogido algunos extractos aquí para daros la turra. Eh, no. A ver, eh, esta gente empezó en el 84 en una empresa de desarrollo, o sea, para software de desarrollo y gestión y demás. O sea, que no empezó ni siquiera en tema videojuegos. Y hasta el 94, bueno, al principio del 90 intentaron hacer juegos para PC en 3D, pero no le fue muy bien la cosa hasta que ya debutaron en, a finales de 94 en Play 1 con el Kingsfield. O sea que una historia bastante, bastante simpática. Una curiosidad también es que las oficinas, por lo menos las que tenían en, en 2017, sí. es son, esa, super... son esas que se ven en, en la imagen del ¿eh? juego. Un túnel de piedra de, lleno de mierda, tío, y árboles que te atrapan. <laughs> más o menos, es un edificio súper oscuro que parece que la han sacado de un Dark Souls, tío. O sea, está en pleno centro de Tokio y si ves la foto del edificio da como mal rollo. O Sabes que está maldito. Tío. Y en su momento tiene así plantas ahí para, para el tema de desarrollo y demás. Si queréis preguntar, iros a la quinta planta de recepción. Y ahí, ahí os atendía. Tío. Joder, parece un examen, ¿eh? Okay. Madre mía, tía, te apruebo, <laughs> te apruebo, Marcos. Por la turra que estás dando, que te apruebo el examen de Front Software. Tenía tenías, después, ¿tenías seis, plantas, seis plantas y con los dos árboles esos, ocho. me sí. <laughs> gustan las plantas y los pantanos. Correcto. Eh, sí. A ver, Kingsfield era un juego, a ver si lo, si lo ves ahora, es súper es, es grotesco porque, a ver, eran unas 3D súper primitivas. El, el modo de ataque era alzar el brazo y hacer así, oh, me hagas ir y caer, como un ¿no? pero que, que no era así, era tú le dabas y entonces hacía así, le daba, That's. tardaba un rato y hacía... O sea, básicamente como, como en Demon Souls, lo que pasa ¿Sí? es que nadie lo, dice. Como, nadie lo dice, porque el Gafa past no se critica, pero como Gafa el primer Demon Souls, ¿no? no estaba, todavía no estaba Miyazaki, pero, pero yo creo que todo esto le viene, le viene de ahí. Entonces, a ver, eh, a nivel ambiental, la verdad es que estaban muy bien los juegos, porque eran súper sórdidos, oscuros, con criaturas muy desagradables, sonidos muy turbios de los enemigos. Sí. Y, y a ver, como era antes de, aunque fuera muy está, tosco y brusco. Está, está definiendo la redacción de superjuegos, tío. Era <laughs> <Por, risa> todo muy sonidos turbio... Muy ¿no? toscos, son verdudos... Claro, claro, sonidos toscos, todo muy turbio, todo era. muy oscuro. Los FPS eran, eran flojetes, pero como era de la no, primera d pues se le perdonaba un poco. Y bueno, el primer juego, solo, el primer Kingfield solo salió en Japón, porque el que, el que luego llamaron Kingfield en Occidente era el 2. Era el 2, ¿sí? Sí, 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 sí. Y ese, bueno, es un poquito mejor. De hecho, me lo tuve, prácticamente me lo acabé para analizarlo en el reportaje ese. Y, y, y era jugable. Lo que pasa que, al igual que, que con los otros, de la, de, con los Souls, aunque no estaba Miyazaki ni nada todavía requería muchísima paciencia, pero muchísima. O sea, como fueras un poquito de prisa, no duraba nada. Vas. O sea, no durabas nada y además te parecía totalmente absurdo todo porque había enemigos que solo con darte un leñazo te mataban, como pasa en, en los shows. Sí, pero no si ibas despacito, nada. aumentando nivel, cogiendo hierbas, hablando con la gente eh, y tal, pues eh, la verdad es que ganaba mucho. Y luego tenía una cosa muy importante, porque el primero sí tenía cargas entre mundos, pero el segundo Está todo interconectado sin cargas. O sea, lo que, se, lo, que se habla, lo que se habló muy bien al respecto del primer Dark Souls, sobre todo, que está todo uh -huh. súper interconectado y tal, sí. y demás. Pues esto ya lo tenía el, el Kingsfield 1, que es el segundo japonés. Y la verdad es que tenía, tenía bastante mérito. Y ya te digo que incluso los personajes, aunque eran igual de crípticos que los de ahora, prácticamente a la hora de comunicarse, pues eh, te da una sensación de aventurilla así pues, oscura en la que ibas a morir sí o sí en cualquier momento y, y con una ambientación bastante lograda que no sé si era aposta. O le salió un poco por, por accidente. Madre mía. Eso siempre habría que. Yo no sé si me que, estoy, lo estoy, si me estoy quedando dormido. O por lo que está contando este, o por el vídeo, <laughs> tío, que es un tostón. O sea, estoy viendo el vídeo de control. Yo, o sea, qué yo, coñazo. Estoy, yo estoy partiendo el culo, tío, En las Madre plantas mía. Pero esas. eso es una planta. ¿Qué diablos es eso? Es una planta. Con el personaje, el personaje pero... que ataca como si fuera un chimpancé golpeando con un, con un palo, tío. Como pero fíjate la, la brújula, brazo la pasara, así como. ¿eh? O sea, es una, que... es, una, es, una, es una planta sandía carnívora, tío. Es, es horroroso esto. Le gustaba mucho a Robert, ¿te acuerdas, Marcos? Que se sí. lo jugaba a todos él. Pues, pues, mira, tío, brazo, Robert siempre ha sido el brazo de colores, de brazo largo. La paleta de colores de la Mega Drive, eh. Madre mía, macho. Uy, le falta el morado. Ahí te has bueno. pasado, Sergio. Ahí te has pasado, pero muchísimo, ¿eh? Pero por lo, menos, por lo menos no tiene niebla, tío, como el, como el Horizon 2, tío. Eso es. Joder, madre mía, se ha, quedado, se ha quedado a gusto, tío. Aureal, ¿tú habías hablado? Es que se me ha olvidado ya, tío. Te no, 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 la, yo la... estoy aquí. Joder. Tinta, no, yo tinta. lo recuerdo que jugué un par en su día y, y, y. A ver, hay que disculparles un poquito, por lo menos el primero. Es que lo hizo un equipo, no, no eran ni, ni ocho, unas ocho personas o así, lo hicieron en seis meses y, y bueno, se no nota. Se nota, eh. No, apenas. <laughs> pero es que ya ahí empezó lo, lo que es el, el ya de algún modo, la maldición de este estudio. Que sus juegos, en, al menos a nivel técnico, siempre van por lo menos una o dos generaciones atrás de, de lo que la plataforma en lo que lo lanzan. Suelen ser siempre bastante toscos. Y esto, y es lo que dice, lo que dice Marcos: eh, son juegos que, que están bien, pero. Ya en su día requería muchísima paciencia y ponerle muchas ganas, pues imagínate ahora <laughs> ponerte con los Kingsfield Joder es que madre mía es que el aliciente, yo es que no sé, o sea supongo que habrá, habría gente mucha gente capapastista por supuesto que le molaría esto, pero es que madre mía no, o sea, dedicar, que, dedicar muchas momento... horas a esto, madre del amor, qué aburrido no, tiene que ser yo, tu puta yo, yo vida jugado, para dedicaros esto, eh. no, de a esto. En ese momento no me, parece, no me parece malo. A ver, yo es que creo, que no malo, digo, momento, claro. digo soporífero No digo malo. No, cuidado que, no yo lo creo mismo, que en, aquel, en aquel momento no había nada parecido, tío. En Corzones, yo creo el Sergio de todas formas, eh, lo del gafapastismo que decís ha surgido después. Yo que en claro, este momento sí, 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 sí. el que Pero lo jugaba claro. era era una persona intrépida y y que no le importaba pues, enfrentarse a lo desconocido. Intrépida. Era, <laughs> era de, de especial, este. Muy bien. Pero <laughs> vamos. <laughs> <laughs> Pero, pero he de deciros que lo probé lo probé para el reportaje este y casi lo acabo ¿eh? es verdad uh -huh. que tuve que consultar una guía de GameFAQs estas clásicas, ¿te acuerdas Laza? sí pero, pero engancha, o sea, a ver tienes que tienes estar media hora diciendo estoy aquí, estoy aquí estoy aquí para poder jugar y como yo con el Horizon 1 básicamente Más estoy ahí concentrado para no aburrirme pero no, no son malos juegos, se ¿sí? lo pasa a lo que ha dicho. El primero es que fue un poquito accidental, casi. Esta gente quiso llegar al lanzamiento de Play 4 para intentar. Sí. Ya sabéis que los primeros juegos de las consolas siempre suele meter un poco, un poquito más de lo normal. Entonces, esta gente quería llegar a Navidades del 94, como fuera, y lo sacó en diciembre y, y tuvo una acogida más o menos interesante en aquella época. Madre mía. En fin, eh, a ver, Intrépido, ¿qué te pareció después de... Algo más que añadir, que, que añadir a Kingsfield? Porque ya le voy a dar un carpetazo porque es que me estoy quedando un poco frito. ¿Para que lo voy a, a decir otra cosa? No, no. No, no. Por, ¿no? Poquito, parte... poquito más, poquito más. Oye, pues vamos con la saga Armor Core. Eh, que está, joder, tiene, tiene sus seguidores, eh. Yo no me encuentro sí. entre ellos, pero tiene, tiene sus seguidores. Eh, Aureal, ¿qué te pareció a ti? En general, ¿eh? Eh, a mí me gustaban, pero no... ¿Cómo decirte? Es que incluso entonces le, le pasaba lo mismo que a los Kingsfield, es que eran, eran muy toscos, porque tenían elementos que eran muy atractivos, los de las mecas, los de configurarlos, que incluso los podías tunear, les podías poner diseños por colores, pero no, no daba de sí la tecnología como, como lo planteaban. Y, y la verdad es que no los ponía muy bien, sé que luego la, la saga mejoró, pero no, no podía no ofrecer lo que prometían con el hardware aquel. Uh -huh. ¿Lazarín? Yo no, nunca me nunca me atrajo esta, esta saga, tío. <laughs> O sea, me, me atraía poco Front Mission, imagínate esto. Oh, o sea, tía, es que no tiene, no. No tiene nada que ver. El rollo, rollo Mecha no. Yo estoy contigo. A mí no, no, sé por qué, mira que deberían gustarme, pues no me gustan, no me gustan demasiado, pero Front Mission nada. es otra cosa. O sea, o sea no me cara... gustaba ni, ni bueno. Virtualon me gustó un poco. A mí tampoco. Pero, pero, pero muy poco. Y esto no tenía nada que ver. O sea que imagínate, no, no, esto para mí no. Es que es lo que decía antes, que Front para mí es, es una compañía que nunca me ha, nunca me ha cautivado. ¿En serio? De una eso, forma, sí. Colen el, col, col las gaunas, tío. ¿Eh? Sí, sí. A ver, Marcos, tu opinión. Espero que sea oh, más breve. Pero bueno, mismo, bueno. Pero lo, lo, han, lo han denominado el, el juego por aquí como Roboces mongolos, tío. A ver, chicos y chicas, trasladaos a ese momento, por favor. Que los juegos eso es verdad, eso es sí, verdad. verdad sí. Pero a ver, a ver eh, yo los juegos de mechas tampoco son, tampoco son mi pasión ni mucho menos. Aparte de esta saga tenía un nivel de optimización y de a la hora de, de, de mejorar armas, de meterles eh, todo tipo de, de, de cosas. O sea, que era una cosa, o sea, tenía una, un listado de, de mejoras y de optimización en los robots que era absolutamente demencial. O sea, para los que les gustara ese tipo de cosas, que en Japón hay muchos, por supuesto, era un producto para el mercado japonés. Pues la verdad es que sí sí tuvo, o sea, sí tuvo su, tuvo su éxito. Aparte que, por ejemplo, yo el que más recuerdo es el primero que salió en Play 2, que realizamos en el suplemento aquel de la revista Lázaro, ¿te acuerdas? que que, que venía a juegos de Japón, y lo metíamos ahí a cuatro y seis páginas a lo loco. Y ese hombre técnicamente estaba un poquito mejor. Era un, po o sea, no estaba tan atrás respecto al otro que salía de Play 2. Y hombre, ese, por ejemplo, me enganchó un poquito más a nivel técnico y jugué. Y jugué o sea, le di, me di unas cuantas horas de juego. Pero es verdad que no es una saga que yo haya seguido. Y eso que es con la que empezó Miyazaki. Con los pues armores. Es, es un rollo Gundam de, 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 de hacendado, ¿no? O sea, es, el, es un poco el concepto de los, no, de los pero... SG Gundam estos. De los. No, ¿cómo se llamaba? El super robot Tyson, ¿no? En sí, que... pero, pero en Japón tiene muchísimo prestigio, tío. Sí, claro. Sí, hombre, no tiene nada que ver. Sí, sí, pero, claro. pero en Japón les, les encantan los mechas. O sea, les sí. encantan. O sea, es una cosa... Joder, y luego tienen... Tienen... No pero siempre... En Japón, por muchos juegos que salgan, siempre hay mechas de menos. <risa> <risa> mechas en falta, ¿no? Ahí. Vaya... vaya. <laughs> Oh, yeah. Madre mía, tened en te cuenta te que, o sea, eh, como no están contentos con la saga armor Core que tiene 20 juegos, tiene 20 entregados. 20, no ¿En serio al... por, eso, sí. por eso los he comprimido, no, 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 no. porque me niego a hablar de esto durante claro. todo el programa. Me doy coñazo. Madre pues mía. también tienen otra saga compartida con Manpresto que es Another Century Episode, también de Mechas. O sea, la para ti, para ti, tampoco. Y, no, o sea, y corre, en ese juego los robots corren más, porque van prestos. ¡Madre mía! Tío. La tercera tarjeta roja del día, tío. Joder, tío demasiado seguido, ¿eh? Ay, me, ay, me, va dar, me va a dar un colapso, tío. Qué es, que lamentable, tío. Fin. Eh, iba, iba a mencionar Econite, pero es que me da, me da hasta miedo. Me Oye da... Sergio, Sergio. Antes, antes de que siga. Antes de que siga voy a decir una anécdota graciosa, que yo creo que esta compañía es la que ha desarrollado más juegos con dos palabras de la historia. Pues estaba echando así, estaba echando un poco la vista atrás y tiene King Hill, Edeco Armored Core, Eternal Ring, Evergrace, que va junto, pero yo lo separo porque me da la gana. Forever, Forever Kingdom, South Tower, Lost Kingdom, Ninja Blade, Enchanted Daron, Frame o sea, tiene una cantidad de juegos con dos palabras. O sea, es, es verdad, tío. Una cosa que les ha marcado <laughs> es en, en el chat dicen Blood Born. También. <laughs> también, también. Pues se seguido. piro. <laughs> sí, se, se piro, se van a pirar todos, como digamos así. Porque madre mía, tío. Lazarín, por favor. Oye, no, eh, mal, de van venga, está, no, no, no está mal, no está mal. A ver, Econite. Eh, yo sé que lo menciono, yo no tengo ni idea de eso. Pero es, con Knight, muy, tío. Sí, sí, es que es un juego que tiene legión de seguidores que yo tampoco me encuentro entre ellos, a ver Lazarín es, es el mismo juego de, de, del principio vas a la misma velocidad pero te da sustos, básicamente a mí sí, me, me gustó mucho me gustó mucho, es el, el, yo creo que jugué al Econight 2, ¿no Marcos? era el del barco, el que empezabas en el, el que era el del pero barco el... el 2 salió en Japón solo yo, es uno entonces que el, 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 yo me acuerdo que lo, lo, lo pillamos americano. Era americano. No sí, sé si que fue... el uno. Es que no sé si, si era. En uno... un tren, empezabas en eh... tren y no ibas en barco, ¿no? Me parece. Sí, ¿O puede o no? ser. O sea, yo recuerdo bien lo del barco. La, lo de la muñeca esa asquerosa que se aparecía detrás de ahí de, de tu cabeza y que te da unos sustos de muerte. A mí me, me gustaba. El, el, a ver, lógicamente, como como juego en primera persona, pues era Play 1, que no podías pedir mucho más. Pero me molaba la historia y, y me molaba las situaciones ahí de sustitos, estaba bastante bien. Para lo que soy yo, que soy un cagao, estaba bastante guay. Tenía, tenía su cosita, estaba muy bien. Además, sí. que, que tenías o sea, el, el argumento como que tenías que recordar algo que había pasado y estabas ahí en el pasado y no sé qué. A mí, me, a mí me moló. Me moló, pero ya digo, yo solo jugué a ese, pero me, me pareció bastante, bastante guay. Joder, y eso, me... o sea, es primera persona. Y ya. Uf, y ya. No es que la, la ambientación está muy guay. Pero es que yo me parecía muy tosco esto. O sea, muy, muy tosco. O sea, tosquísimo. Yo lo que quieres que te diga. Eh, Aureal. Yo no los he jugado. los tengo, Iba a decir, pendientes. Los tengo pendientes, no, no lo voy a jugar en la vida. No. <laughs> los tiene pendientes pero si para hubiese, siempre. gusta mundo. Sí. <laughs> Madre mía. A ver, Marcos. Pues ser, eh, a ver, el segundo no lo sé porque está en japonés y no he probado versiones de estas locas. Pero el primero es un buen juego de terror, ¿eh? Es un buen juego uh -huh. de terror. La ambientación es muy buena, eh, las sí, situaciones son sí, bastante sí. variadas y, y grotescas y, y es un buen juego que seguramente, eh, como no lleva, no lleva territorio para aquí, no se puede disfrutar. ¿no? Ese no llegó aquí, ¿no? Me parece solo en Estados Unidos. Yo creo que lo, lo compramos de importación americano porque, sí. porque no llegó. Es un buen juego. Si sí, podéis probarlo y además se mueve mal, pero es fluido. Y luego sacaron para Play. Para... ¿Has dicho? Ha dicho que se mueve mal. Se mueve mal, pero fluido. Estaba, mal, es que fluido. fluido. Ah, ah, vale, vale. vale. Es que me ha parecido. Más fluido, más fluido que el que el Street. Ah, bueno, Eso sí, vale. Y que, Adiós, y que, mira, vale. Y que Star ahí. Fox, ¿no? También. Más, más fluido que el Star Fox. Perfecto, más fluido que el Star Fox. Yo he visto cadáveres más fluidos que el Star Fox, <laughs> Joder, madre mía, macho. A ver, siguiente. Este le menciono porque es, que yo sé para el único juego que programan para Dreamcast, Frame Guide, que a mí me pareció pues, una chusta. Y ya está, ese es mi comentario. Un poco, un poco chusta. Y es lo que hay, sobre todo en Dreamcast. Lazarín, ni le jugaste. Perfecto. Hecho, Aureal, o sea, no, no sé te importa ni, no lo más mínimo. ¿no? ¿Qué juego vale. es, tío? A ver vale, si vale. Control C, 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 C. se anima ahí y nos pone las imágenes, a ver si me acuerdo, tío. No, no me... Bueno. Es que ni me suena, tío en el control también o sea, no de mechas, no, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces a mí como no me interesa lo más mínimo ahí tiroteo de mechas, me da igual. O sea, es lo que hay. Eh, Marcos. Este no, no lo he probado, lo único es lo que decís, que era multi, multi -mesa para <laughs> mecha para drinkas Multi mecha, tío. Madre imagínate, mía. Te imagínate, te imagínate. Que viene, entorno, que, que viene ahí, sí. ahí lo tienes. Tiene un aspecto, vale. o sea, ha recorrido 40 minutos de vídeo y era la, el mismo <laughs> pasillo... Rijoso con un robot, tío. O sea, Tiene menos acción esto que, que, que el programa de Terelu Campos, tío. A mí me pareció esto una cosa, tío. Uf. Uf. Joder, le recordaba y le recordaba mejor de lo que, que, lo que estoy viendo. Bueno, claro, lógicamente, mía, lo estoy viendo. Menuda... Vaya... Menuda... Me da Vaya arco, horror sí, sí, sí. Vaya horror, tío pero Es que en su día a mí me, me parecía igual de malo No es que el paso del tiempo no, no la misma chuta o sea, Chicos, tenemos, tenemos que hacer una lista Con juegos de mierda como aquella que hicimos ese día Y ahí sí hacer un, una, unas partidas en directo o esa, sí, ese, partirnos el ojete Ese, pro, ese programa fue, fue glorioso yo me, yo me pues reí tenemos y... que hacer eso Y buscar lo peor de, que mencionamos Y jugarlo bueno, sí. en directo tío. No Joder, más. es que hay mucho No, no, pero eso sí. lo tenemos que dividir y poco Sí, sí, a poco, hombre, cogemos, hay, cogemos es que tres, basura, o cuatro, tres o cuatro basurazas así importantes. O sea, a mí, ponos, solo de cabeza, en 64, pasarle. en Play 1 y en Super, así de cabeza, es que hay mucha mierda, pero mucha, bueno. mucha. Hay basura hay para hacer... y tomar, ¿eh? Mongo sí, sí. gráficos Correcto. malos, tío. A ver, siguiente. Vamos a ir ya avanzando. Especial juego de pecados, no. dicen. <ríe> <ríe> a ver, el Otogi. El Myth of Demons, creo que se llama ¿no? Otogi para la primera Xbox. Este, a ver, Aureal, ¿qué te pareció? Esto, tanto este como la secuela, muy bien. Muy bien, eh. eh precursor de lo que haría Front más adelante. Y a mí me encantaba. Eh, divertidísimo. Ahí está. Ya está Marco vacilando, macho. Todo el rollo de, de la magia. Yo también los tengo, ¿eh? De la magia para, para mantener Pero vivo pirata, el personaje. Sonido. Los, eh, los escenarios que eran los podía destruir bastante ahí sacaron un poquito más de partido del hardware, pero, pero muy ah. bien. Sí, y, sí. y esto sí que ya tenían una, una dirección artística muy chula, sí, sí. Y en este caso sí que se movían bien. En lo que yo recuerdo, mira, lo estoy viendo sí. en vídeo. Si ¿sí sí. ves, la, es que el movimiento del personaje era otra cosa. O sea, esto sí. sí que era fluido, Marcos, no la mierda que te estás inventando <laughs> tú antes. En fin, a ver, Sí, claro, ya. Pero algunas llegan tarde, mal y nunca. A ver, esto... Marcos te va, te va a contar lo que le parece el otogi por su parte y por la mía también. <risa> <risa> pues esta a te hubiera molado, ¿eh, Lazarín? Ya, tío. Sí, pilló, vos, yo vos, yo vos. creo que me pilló en, en un momento ahí... Yo es que Xbox jugué alguna cosa así intensamente, pero... ¿Esto salió antes o después de Ninja Gaiden? Este antes. era... A ver, este era previo a, a Ninja Gaiden. Salió eh. antes. Sí, sí. El pues primer. No lo lo lo, o yo, le jugué, o yo le jugué antes que a Ninja Gaiden. No, es que el, no, que el salió Gaiden, antes. Luego... Sí, ¿Sí ¿no? Sí, sí. Nada, pues a mí no, me, no sé por qué. Vamos, en la revista no sé quién se lo haría en su momento, pero yo no, no lo caté, la verdad. A ver, Marcos, deja de teclear. Devil Marikari, como decía Marcos, tío. Pues son dos grandes juegos de Xbox. De hecho, una de las razones por las que la pillé. Y, y lo que decís, o sea, ya se notaba que dominaban un poco más el hardware aprovecharon la consola bastante bien y, y además eran exclusivos junto me parece que junto al Ninja Blade no para, para, para Xbox pues tuvieron que... también algún tipo de, de alianza con ellos durante un tiempo igual que tuvieron con, con GameCube con los los Kingdoms y sí, sí totalmente estos juegos si los encontráis no creo que estén muy muy baratos ahora precisamente ah, eh, pero estaba mirando pero Ninja Blade era, es que digo coño es Ninja Blade era 360 coño. sí vale sí, vale sí. No me No, me refiero sí, no, a, a, a temas de Microsoft. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, Igual que luego el Enchidan, y cosas así durante un tiempo. Sí. Pero si conseguís, si podéis conseguir estos juegos a buen precio, eh, merecen la pena y además son from software puro, prácticamente. Qué guay. ¿Están, ¿están en, en este de compatibilidad? ¿De Series X y de One X y eso? Pues eh, no lo sé. No tengo ni idea. Eso no lo sé. Eh. No tendré, míralo ahora. Tranquilamente, y ya está. En el chat, a lo, mejor, a lo mejor en el chat no responde. Eso. Puede ser. A ver, Qué siguiente. Verdad. Este <laughs> voy a meter porque voy a mí me gustó bastante y le dieron bastantes hostias. Ninja Blade, antes que lo habéis mencionado. Eh, Aureal, ¿le jugaste? Lo empecé, pero, tío, no me, no me engancho. No sé si por. Esto le pasó mucha gente. El, el tema Quit Time Events o por qué no, no, no me ha terminado. Igual yo es que iba con prejuicio esperando un Ninja Gaiden y, y al no ser algo así no me, no me termino de convencer. Uh -huh. Y sé que entonces, luego, luego mucha gente lo ponéis muy, muy bien. Para, que... para mí sí, pero este es bastante bipolar el juego este. O sea, yo sí. me he encontrado a mucha gente que no le gustaba absolutamente nada. A mí, a mí me pareció muy bueno, sinceramente. Lazarín. No lo jugué. Y me pasó exactamente lo mismo. Yo venía de Ninja Gaiden y me dijeron ah, es así, pero es mucho quick Time time y, okay. y muy pesado y no sé qué. Y todo el rato con secuencias y ni lo probé. O sea, no llegué ni, ni a jugarlo. Vale, vale. ¿Marcos? Pues esto lo bautizaron como Cinematic Action Game, el género. Es verdad. Y lo comentáis. Tiene mucho QTE, mucho Final Boss y, y bueno, yo, a nivel calidad estaba muy bien. O sea, era divertido, no era el típico juego así de que, que puedes esperar de un Ninja Gaiden, por ejemplo, pero sí. tenía su gracia, tenía su era gracia y cosa. estaba sí, muy sí. bien hecho. Sí. sí, sí, es que era otra cosa, lógicamente. Eh, a ver, siguiente, que me, nos, nos están pidiendo en el chat, El Lost Kingdoms. Yo es que este no le jugué, sinceramente. O sea, en, en GameCube no le jugué. O sea, sé cuál era y tal y cual, pero no, pues no, no me callo. Este era de los que, pues, eso o te caía el análisis o no, no te lo comprabas, pero, pero ni de coña. O sea, no sé si alguno de vosotros lo jugasteis, porque no. Complicado en Gamecube, ¿no? ¿Marcos? Yo lo jugué, lo jugué, pero me lo compré después. O sea, eh, me enteré que era de Front Software y lo pillé ¿Sí? por eso, pillé los dos, pues de hecho hay dos. Los sí, trajo, sí, sí. Me parece que los traía Activision, si no recuerdo mal. Posiblemente. A territorio, se llaman Rune, Japón se llaman Rune, Tiene una mezcla de RPG con cartas. No estaba mal, no estaba mal, pero tenías que echarle horitas también y aprenderte el lore y demás. tenía su, su seguimiento. Pero bueno, otra exclusiva de GameCube. Seguramente ahora cueste un poquito conseguir, seguramente. Seguramente. Pero merece sí, vale la verdad, pena es que probarlo, ¿eh? Ahí, o sea, el, el denominador común con todos los juegos de Frop es que hay que... Que echarle un par de huevos, eh. Sí, es <laughs> que estar sí, ahí eso, eh, y venga, parece... y venga. A mí eso me parece bien. que de primeras no hay ninguno que, que. O porque es jodido como el solo, o porque es muy lento. Hostia. ¿Qué pasa? <laughs> que es bastante significativo, tío. Que es que. O sea, que, que todos tienen ahí su tarita. <laughs> Por cierto, que, a, que me lo he pasado. Vamos a hablar de. De Kuon. ¿Alguno de le, le jugasteis al Kuon? ¿Eh? Juegazo, juegazo. Bueno. Cuidado, ¿eh? cuidado, eh. Dale, Marcos. No De los mejores juegos de terror japonés que hay, eh. Sí, Por sí. la ambientación que tiene. O sea, a mí me gustó muchísimo ese juego. Correcto. Yo Super le tengo oscuro. El... Bien, o sea, me, sí, me, me gustó bastante. No es, uno Además, que asocien... es esa, este, este sale aquí, ¿no? Además, ¿no? En Europa. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. sí este no? sí además de esto es de estos que cuando piensas en From Software no lo asocias automáticamente. Tienes no, que repensar no tenía... un poco más y... Era no es otro un rollo. Es un... es un juego de culto, sí. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que este a ti te, te gustaría, eh, Aureal. Sí, sí, sí. Todo lo que me han dicho en mi tipo de juego, pero lo pasé por alto. No, es que sí, es imposible jugar a, a todo. Por cierto, dicen que hablemos de Evergrace. Yo no puedo hablar porque no lo le, no, no le he jugado. O sea, Mira, directamente. Pues de Evergrace... Normal que has invitado a Marcos, tío. Claro. De ver, Grey, a decir la frase que puse en el reportaje. Así no tengo ni que pensar. <laughs> que a estas horas se agradece, ¿eh? Sí. El RPG de acción más melancólico y otoñal jamás creado. Pues eso es muy <risa> tuyo. <risa> Madre mía, vaya, vaya frasecita, ¿eh? Joder, ese, quedado, ese, por ejemplo, asco, apareció... Fue de los primeros que apareció en Play 2, junto con el Eternal Ring, que también tiene su tela. Y, y la verdad, eran tercera persona, no estaba mal hecho, técnicamente estaba muy bien para ser de Front Software. O sea, el salto que dio de Play 1 a Play 2 de From Software se notó un poquito. O sea, se, se forzó un poquito más. Y luego el segundo eh, el segundo Overgrace sí salió, eh, salió en Estados Unidos con el nombre de Forever Kingdom. Que si lo buscas por Evergrace 2 no lo vas a encontrar jamás. Y ese, bueno, eh, era un poquito más amplio, tenía más personajes y demás, pero el primero, la banda sonora que tenía y. Era cortito además, por los primeros mm -hmm. RPGs que salen con una consola, suelen ser cortos por el tiempo de desarrollo y tal, siempre. Y a mí me dejó muy buenas sensaciones, pero es verdad que a nivel melancolía, tristeza, desasosiego, o sea, era, era como un juego que te, te deprimía un poco, es cierto? Como, sí, como el otoño, sí. Qué he, de, he de decir que la, la paleta de colores me parece un espanto esto, ¿eh? Sí. <laughs> aquí está, aquí sí, está, está la portada del Forever Kingdom. Forever Kingdom, eh. tío. <laughs> es un buen juego hombre no, no, yo, no, sí. no lo discuto eh, pero me parece o sea, la dirección artística en este caso yo no sé qué, madre, qué estaban pensando esta gente precisamente es horroroso eh. no sé qué aquí me gusta, lo consumieron, que consumieron todos los colores de From los consumieron en este juego por eso todos los demás juegos son grises como las joder. hojas de colores se llevaron todo, todo, todo la paleta, macho. toda la paleta toda la paleta joder <laughs> qué espanto <laughs> me encanta lo que dice en el chat dice el Evergreen no estaba mal pero tampoco estaba bien. Fijaros, ¿no? <laughs> la portada alegre de, de este King's Field. Sí, sí. Mira qué portada más alegre. Joder, mía. Sí, sí. Es un, un ojete mecánico, eso. ¿o qué? <laughs> Madre mía, qué vaya tela. Oye, vamos ya al meollo. Demon Souls. Eh, juego que redefinió pues, básicamente los action RPGs o como lo coño lo quiera llamar, depende de a quién preguntes. Eh, Arrase total y absoluto, Playstation 3, salió en exclusiva, ¿no? Si no recuerdo sí. mal, ¿no? Sí, sí. ¿no? sí, porque era de Sony, estaba apadrinado por Sony. Sí, sí, correcto. Eh, a ver, para empezar, eh, suelta el discurso, Marcos. <laughs> Demon Souls. A ver, eh, Demon Souls en su... Por ejemplo, Japón tuvo menos éxito que cuando llegó a Occidente. De sí. hecho, fue el tema de importación y el, el juego que se vendía en Asia, que tenía textos en inglés el que empezó a abrir los ojos en occidente del, del juego en sí. A ver, es un juego que prácticamente es eh, todo lo que son los souls a día de hoy. Uh -huh. A nivel técnico tenía quebrantos bastante importantes. <laughs> eh, la jugabilidad, eh, claro, es que era es así, o sea, tenía bajada de frames y, y, y el, el tema collider se llamaba un poquito así especial, o sea, el tema de colisión con personajes, con escenarios, era uh -huh. raro. De hecho, hay, hay final bosses que te pasabas, te escondías en una zona del escenario, te quedabas como atrapado un rato, y el enemigo te soltaba leñazo lanzaba fuego y no te mataba, y tú podías darle con la espada, y aunque tuvieras esta media hora, al final la acababas matando. Cuidado que, o sea, que se va con, con el de PlayStation 5 también, ¿eh? De sí, no. <laughs> no irse tan lejos. O <laughs> sea, que el testeo, el testeo ahí le, se le juega una mala pasada. Pero, a ver, todo lo que es la la dificultad, lo de morir, perder todas las almas, el. El tipo de, de personaje, la oscuridad, la, la tristeza. Las trampas, esas cosas. ¿sí? la verticalidad de los escenarios. <laughs> las trampas constantes. Todo, la eso, todo eso nació ahí, nació ahí. Y la verdad es que ya os digo que en principio eh, se hizo de forma humilde. O sea, tampoco se pretendía reventar el género ni reinventar absolutamente nada. Uh -huh. Yo creo que From Software nunca ha ido de nada por la vida. Tampoco podía en algunos casos. O sea, no, que no. era cuestión de sacar la cabeza. Y ya os digo que el éxito que tuvo en Occidente y la repercusión y los ecos que venían de Japón fueron los que encumbraron a, a este título, que luego lo distribuyó aquí Mandainanko y en Estados Unidos, Plus. Muy bien. ¿Aureal? <laughs> pues yo este recuerdo que me lo pillé de importación, porque me generó mucho, mucha expectación, mucho IP uh -huh. y, y me satisfizo totalmente. Es verdad lo que dice, dice Marcos, que tenía algunas cantadas técnicas de había dos enemigos a la vez en pantalla y eso empezaba a rascar, cosa mala, pero me flipó, eh, me encantó en todos los sentidos lo que planteaba eh, las mecánicas estas de, mira, eh, allí hay un... A lo lejos es un dragón, acércate a ver qué pasa y cataplar. <risa> <risa> y a tomar por saco todas las armas que tenías, o el dragón este famoso del puente, y, y, y en, ese, en ese sentido me, me, me chifló. Era una, una, una cosa totalmente novedosa para mí, al menos. Sí, sí, sí. Y me, lo disfruté como un campeón. Uh -huh. Lazarín, yo no lo jugué, tío, no lo jugué en su día. Debo decir que el, el de Play 5 lo tengo ahí también bastante avanzadete. Eh, espero terminarlo algún día, porque si no, vaya <laughs> a mierda. Ya te veo, ya. Eh, No lo jugué y, y Marcos me lo dijo muchas veces. En plan, juega Eres un superhombre si juegas a eso y cosas así, dice Marcos. <risa> <risa> y no lo jugué, pero me, me tiró un poquito para atrás el. O sea, todo el mundo decía que era puto como él solo. Sí, sí. Y me, siempre me, me quitó un poco las ganas, pero bueno. Uh -huh. Me estoy resarciendo con, con, con la versión de Play 5. Hombre, ese es otra cosa. Pues yo, a mí este juego, joder, me, este le jugué en su día. Y yo le jugué, pero no me lo acabé. Por dos motivos principales. Uno es porque en, justo cuando salió este juego, más o menos coincidió en fechas, a menos, bueno, a mí me llegó otro que era el Street Dot Game Heroes, que no lo conocen uh, ni Jesús. No sí, le conocen ni eh. Jesús. O sea que comparar, comparar esto es como... Eh. ¿Cómo compararlo con una tarta de fresa o algo así? No, ¿sabes? no, no, no es comparar, no, no, no digo no comparativa. Claro, no tiene nada que ver, pero claro, no, pero que evidentemente... Te, que te llegó y te, y te liaste con ese y pasaste claro, de este, ¿no? O sea, para el que no lo conozca, que serán la inmensa mayoría de la gente, el 3 Dog Game Heroes era una especie de Zelda, o sea, sí. ni más ni menos. Zelda o sea, clásica con todo hecho con... Con cubitos. Decir, pixels, ¿no? Con voxels. ¿no? Sí, con, eso es, sí, con, ahí... con cubitos. Con un encanto tremendo, con una banda sonora que a mí me, me encantaba. Y claro, si tengo que elegir entre una cosa o algo que se parece a Zelda y que está muy bien, pues evidentemente voy a ir a Zelda, <laughs> claramente. Entonces, este le dejé. O sea, le estuve jugando y, claro, encima. A ver, hay una cosa que no habéis dicho, no sé si ha apuesta o no. Y es que este juego, aparte de ser muy difícil, una de las cosas que a mí me, me da rabia, que la gente no diga, es que tenía un lagazo en el control. Escandaloso. Y en sí, un verdad. juego como este, es que es así. Y este juego, otra cosa no, pero era súper técnico. Es decir, aquí palmabas, eh, mal mínimo de despiste, palmabas, por no hablar de las trampas y de todas esas cosas que te hacía el juego porque es parte de su, de su gracia. Entonces, claro, en un juego como este, en el que el control tiene un lag que te cagas, tiene un, bueno, un sistema de control de colisiones regulero, porque es así, y luego encima rascaba mucho, digo, es que me parecía un poco injugable. O sea, si digo otra cosa, miento. Lo que pasa es que se le perdonan muchas cosas, pues, pues porque es muy bueno sí, en, el, en el resto. Claro. Y porque había mucha gente diciendo, no es que te tienes que acostumbrar al lag. Y dice, ah, o sea, es, que, vale, es que eres vale, muy, muy malo. Vale. Si te... <laughs> claro, si te tienes que, pues que... Claro. Te que acostumbrar a pero tengo que acostumbrar a un control malo, porque es así, a un, un control deficiente. Es que, es que pero es al final así. tienes que acostumbrarte para jugarlo. O sea, Claro, no claro pero, pero es un defecto. O sea, no es que sea una sí, característica sí, del sí, juego, bien. no, es un defecto del juego. O sea, no creo que hayan hecho apuestas, joder, vamos a meter lag para putear a la persona. Que a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, Pero yo no creo, creo que, pasa, que está, llegará un momento que mal. las mecánicas te putean. y, O sea, no creo que, que digan, vamos a mejorarlo, ¿no? Dirían, esto, esto es para putear, pues se queda. Se queda como está y ya no, está. porque no, no, porque no se ha quedado. Y de hecho, luego lo han ido puliendo hasta encontrar, para mí, la mejor control que hay, que es Bloodborne y Porque es que lo de Born, es que lo cambiaron total y absolutamente. O sea, es así. Entonces, pues eso. A mí me parecía que es un juego eso que voy a decir histórico pero que tiene ciertos ciertos defectos que se le pasan por alto y se le perdonan pues porque el resto era muy bueno pero vamos insisto o sea, cuidado es que fijaos es que, es que para los que estén viendo el vídeo es que la marinera <laughs> o sea, te la marinera ha mola eso tío que ha subido Entonces, a las escaleras arrastra efectivamente Qué maravilla eh. Pero vamos, sí, yo creo que de todas formas eh, no esperaban que el juego fuera a tener tanto éxito seguro Eso desde luego. Sí, sí, sí. Está claro. Sí. Y a mí evidente. me parece muy, muy bien. De hecho, que joder, porque era un juego muy de front Software, pero ¿cómo decirlo? Eh, muy poca gente conocía los, sus anteriores trabajos. Entonces, oye, que le, que le encumbraron a este juego, me, me parece muy bien. Y se lo tiene merecido. Pero joder, macho, es que tenía algunas cosas que te la marinera, ¿eh? Porque todo <laughs> lo que tiene que ver con el tema técnico, sufría pero, sí, pero bueno. Pero From, From no era no estaba a la a vanguardia From, tampoco. Claro. A From le cuesta sacar Juego al hardware que, que sea. Sí. sí, pero bueno, luego de ahí pasamos a. Pasaron a Dark Souls, que eso ya es cuando, cuando fue la rase total y absoluto. Porque esto a, fin y a cabo fue bastante nicho. A pesar de que tuvo repercusión y tal, fue bastante nicho. Pero el que rompió, yo creo que Moldes, al menos desde el punto de vista comercial, fue Dark Souls. Eh, ni más ni menos. Marcos, ¿qué te pareció.? El cambio de Demon's Souls a Dark Souls, ¿cuál fue el, eh, cómo decirlo, lo más importante que de un, de un juego a otro, los cambios más importantes que se produjeron? Pues a mí lo que más me gustó, fue, aparte que el control mejoró un poco, a nivel técnico eh, todavía tenía muchos problemas porque había escenarios como, no sé si era, me parece que es que no me acuerdo cómo se llama el escenario ahora que estaba que ibas por tablas así por un lago gigante. Que eso, por ejemplo, que tardeaba o sea, tiene una bajada de FPS, pero absolutamente terrible. Y que es una de las cosas que se destacó al principio, pero lo que tú dices es que a Software se le perdona todo. Yo, yo le he perdonado todo siempre. Y a mí lo que, lo que me fascinó de ese juego fue a nivel, a nivel escénico y a nivel enemigos. Eso es. O sea, los enemigos eran absolutamente demoledores, solo por, por, por el aspecto imponente que tienen. Y por el audio al que van asociados, uh -huh. que cada leñazo que pegan en el escenario te retumban los oídos y te acojonan. Yo, de hecho, una de las tácticas que tengo cuando se me atraganta a uno jugar sin, sin audio y, y le suelo matar antes porque me da menos miedo, me da menos miedo, me acojona menos. Táctica élfica, ¿eh? Qué lamentable, sí. madre mía. Joder. Y yo creo que la interconexión entre escenarios era, era importante porque solo ir caminando y recorrer cuando ya habías avanzado por el juego, que además te dejaba elegir alguna ruta diferente, uh -huh. alternativa. Y además, según era el típico juego, si vas por un sitio que no debías, te costaba muchísimo más, pero si luego ibas por el que debías después, pues lo podías pasar con un poco más de ligereza. Y, y bueno, todo eso, el, el, las clases diferentes de personajes, el armamento, la banda sonora también, la banda sonora es muy importante porque te, te mete de lleno en esa, en esa presión constante que tiene. Y luego el, la atmósfera oscura, esa en la que te sume mientras estás jugando con él y hasta que no lo acabas no sales. Yo son los, los típicos juegos que no puedo alternar con, con ninguna otra cosa. Porque me meto, me meto en, en el ambiente este que tienen. Y hasta que no salgo y los completo, no, no, no cambio de registro. Y la verdad que te afecta. O sea, a nivel psicológico y anímico, te suelen afectar bastante. Joder, macho. Qué profundo, ¿eh? Un poco castellano, ¿eh? Qué horror. ¿eh? Madre mía. Eh, ¿Aureal? Sí, yo coincido con Marcos en que es. En este creo que empezaron ya a dar con la, con la tecla de la fórmula, lo perfeccionaron, elevaron la, lo que era la escala de, del planteamiento del juego y ya empezaron todas las piezas a encajar mucho mejor que, que en Demon's Souls, a pesar de que, de que también era, era un gran juego. Pero aquí parece que ganaron un poquito más de tracción de, de lo que querían contar. Y es sobre todo lo que habías comentado, la atmósfera ya era... Estaba mucho más consolidada y te metía mucho más en, en el rollo de, del juego. Uh -huh. Y ya era lo que, lo que luego ya profundizaron en Dark Souls 2. Hablaremos ahora de él. Perfecto. ¿Lazarín? No tengo el gusto. <risa> <risa> no, no, ni el yo no, ni el Nunca entré, nunca entré en, en este rollo. O sea, yo hasta la llegada de Bloodborne, uh -huh. yo esto no, no sabía lo que era, tío. Ahora llegamos. A mí yo estoy, eh, vamos, tampoco me lo acabé, pero tan, evidentemente también le jugué. Y yo sí que noté un salto eh, no muy grande, pero sí en el diseño de, de, de escenarios muchísimo. En el aspecto estético también bastante, yo creo. El control un poquito más, aunque seguía, para mí seguía teniendo lag. O sea, yo lo digo, lo digo así de claro. Y bueno, no sé, estuve a punto de engancharme. Pero no dije, joder, es que no me, no me termina, no me gusta tanto lo que siempre digo, no me gusta tanto como para dedicar tanto tiempo y tener tanta paciencia. A menos en, en el primer Dark Souls. Aun reconociendo que en este caso ya era otra cosa, ¿eh? O sea, de dar, para mí de Souls a Dark Souls un salto importante. Al menos, pero ya te, insisto, en mi opinión. A ver, el siguiente. Dark Souls 2. Que esto ya, para muchos. Yo he escuchado por ahí que para muchos es el mejor, pero de entendido, de la saga Dark Souls, pero no, no estoy. No, no lo sé. ¿Marcos? Yo he oído las dos cosas que, que no, o sea, que fue peor, que es el peor de los tres, de hecho, y a otros que les ha gustado, que les ha gustado mucho. A mí, a ver, eh, yo creo que es una, una evolución de primero. Es verdad que los escenarios no están tan interconectados o también interconectados como en el, como en el original. ¿Sí? Son superficies es más plano, quizá más plano, menos vertical que el otro. Eh, a nivel técnico sí mejoró bastante. Eh, es, yo creo que es como dos o tres veces más grande que el primero. O sea, a nivel de escenarios te aburres. O sea, te aburres de ver escenarios porque tiene una cantidad, pero, pero inmensa. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí eh, echaron, el, echaron el resto y yo creo que se le fue un poco de las manos eh, a, nivel, a nivel amplitud de juego. Uh -huh. Pero yo le tengo el mismo cariño, no es lo mismo que descubrir el Demon's Souls y luego ver la evolución al Dark, pero le tengo el mismo cariño que al, que al resto de, de capítulos de la saga. A mí me. Me gustó mucho y además también tuve la, la oportunidad de poder jugarlo antes para una review de estas. Sí. Jugarlo 10-15 días antes, que no te da tiempo a mucho en 10-15 días. A, a mí que me gusta ver todo ahí con, con lupa. Sí. Pero yo tengo un gran, un gran recuerdo. Y luego con la, con la edición que sacaron después, ahí mejoraron eh, todo lo que se quejaron los fans, intentaron mejorarlo a nivel eh, situación de enemigos, eh, el balanceo de algunas cosas y tal, de dificultad en algunos momentos. Y, y ahí lo dejaron ya pulidito para la versión de, de, de PS4 y, y, y de Xbox One. Muy bien. A ni le pregunto. Eh, Aureal. Uh, bien. Eh, yo es que lo vi muy continuista porque tuve un poquito de decepción. Eh, me vendieron la burra con los trailers iniciales que eran unos trailers basados en un, en un vertical slice que habían hecho uh -huh. que gráficamente era, era, era espectacular. Y luego cuando eso tuvieron que llevarlo a término vieron que no podían y tuvieron que sacar las tijeras ah, <laughs> y hubo, recoger hubo un recogida de cable, ¿no? Recogida de cable. Importante, sí. Y en ese sentido me decepcionó un poco, pero luego lo disfruté mucho. Eh, en verdad, a mí, a mis ojos fue bastante continuista. No, no le vi que fuese un, un cambio radical, algunas novedades así de, de mucho peso respecto al anterior, porque además lo jugué muy seguido pero como son todos los de la saga divertidísimo y, y de mis favoritos también. Vale, yo en este voy a hablar poco porque le jugué, no sé, muy poquito y me pareció para mí bastante parecido al primero, o sea, vi que era muy continuista y tal y dije, pues pues como que tampoco. Entonces de este de este pasé directamente, pero ya siguiente Bloodborne, que esto ya son palabras mayores y una espina que tengo ahí clavada. A ver, Aureal, digo Real primero Lazarín, venga. Dale. Nada, yo tengo que, tengo que decir que, bueno, me pasa lo mismo con Sekiro, que, que me falta me faltan unas pistitas. A mí este se me atragantó desde el principio, lo sufrí durante varias horas y luego ya lo dejé por imposible, porque era, fui, fui incapaz de entrar en el rollo. O sea, cuando lo, cuando lo intenté, eh, fui a esquivar un, un golpe, rodé en la posición en la que había una farola, no me moví del sitio y me mataron y ahí. Quité el juego de Luego la no. y no volví a poner. Entonces, eh, yo entiendo que tiene ...tiene algo, o sea, tiene, tiene a nivel artístico y tal, sí. tiene algo bastante gordo y no me, o sea, no me extraña en absoluto que sea un juego de culto, pero, pero también a nivel técnico, madre madre mía, ¿eh? la sí. pedrada que tiene aquí. Sobre todo, sobre todo de primeras. Joder, perdonó, Es que, claro, pero bueno. es que es, es muy bonito. O sea, es muy bonito a nivel artístico, pero técnicamente es, es un desastre, pero vamos, mayúsculo. Y debo decir que es, que es una trampa de juego, pero una trampa constante. Y a mí lo de... Tuve tú, tú tirando así para adelante, que ya te explicamos cuando nos salga de la polla, a mí eso me... O sea, de verdad mataba a la gente que, que, que lo hace. O sea, no, no puedo con eso. Lo siento, pero no quiero que me lleven de la mano tampoco, pero lo de este juego... Y lo de Sekiro es para, para, para golpearle con la mano abierta al, al que se le ha ocurrido. <laughs> porque, vamos, ya esto lo comentamos el otro día. O sea, al principio del juego, te tiras como una hora o dos horas sí. sin, sin poder subir de nivel. Porque llega un momento que, hasta que no pasa no sé qué, no sale el personaje en el cementerio que te permite subir de nivel. Y dices, ¿pero qué cojones me estás contando? O sea, de primeras crees que no puede subir de nivel y de repente aparece eso ahí de la nada. O sea, a mí me parece que, que está guay tener cierta libertad y que no te lleven de la mano, pero esto es pasarse. Esto es, es pasarse un poquito. Así que yo no... No has pasado no, no, por ahí. ahí. Sí, sí. No. Aureal. Pues es que no puedo decir nada malo ver juego. <laughs> Porque ya sabes, la ambientación está lo, mm -hmm. lo que me pierde. No... Este sí que. Eh, cada nuevo tráiler que salía me generaba expectación. Me empecé a escuchar la banda sonora antes de que sacasen el juego. Y. y no, no me decepcionó lo más mínimo. Ya le vi un control super, Lo creo que me mencionado tú, lo veis. Súper ajustado. Mm -hmm. que por fin no tenía el lac que, que había tenido en otros juegos de From. Y bueno, es que me encantó de principio a fin. Y es verdad que a veces se te atacaban algunas cosas, pero es que tiene un, unos escenarios que hagan una pasada absoluta. ¿Marcos? Pues un poco lo que, lo que dice Boreal. El cambio de registro a nivel escénico. Es que la ambientación victoriana que tiene el juego, o sea, eh, nada más salir y, y ver la ciudad que te rodea. O sea, ya te da igual lo que te pase. O sea, ya con eso vale. O sea, con esa experiencia ya vale. O sea, aunque se acabara el juego ahí, ya había merecido la pena. Y, y no sé, a ver, la ambientación, la oscuridad, eh, la gente que se comunicaba contigo detrás de las puertas, algunos enemigos como los cerdos gigantes, esos. O sea, es que hay, hay cosas que se te quedan en la cabeza porque son auténticas barrabasadas mentales. O sea, sí. son. Auténticas locuras. El gigante este que está en la zona esta de la, de la especie de plaza circular que sub, va subiendo la pendiente y la baja. Eh, eh, hay una zona en la que si cumples un determinado requisito, viene un carruaje negro a buscarte, por ejemplo, y te lleva a una zona que si no te han dicho nada, ni lo sabes, ni siquiera la visitas en el juego. Ese tipo de cosas para mí para mí son magia. Y luego el centro del que parte todo, que te metes en las tumbas para ir a los sitios, todo esto. Pues a mí me parece que, que por ambientación, o sea, la... El tema de fantasía medieval que tiene los Souls me encanta, pero la ambientación de este me gustaba más. Me gustaba un poquito más porque era como un poco más aprensible. Había los carruajes ahí caídos en el uh -huh. suelo. Y no sé, es que era... No sé, a mí o sea, es una cosa que tampoco era fácil definirlo con palabras y la, con la poca información que, que, que iban soltando y lo que se veía, lo único que hacían era, era reventarte la cabeza para, para que... <laughs> Desasosiego de game. O sea, pues digo, <laughs> Joder, bueno, a ver, yo compro todo lo que han dicho tanto Real como, como Marcos. Eh, evidentemente, la ambientación es el que, la que más me gusta, con mucha diferencia de los juegos de, de Bloodborne. Eh, el salto que hubo, sobre todo en el sistema de control y en el sistema de primar el ataque y no estar ahí sí. tanto haciendo el urona me pareció un acierto total y absoluto. <laughs> la ausencia de lag, sí es verdad, es que es así. La ausencia de lag ya por fin se, era muy de agradecer. Lo que pasa es que para mí este juego es una espina clavada que, además, no creo que me voy a sacar nunca que es por el tema, que nos han dicho estos, de, el tema del, más que del grindeo, del farmeo. En este juego cambiaron la mecánica tarzulesca de los, de, los, de los Estus y tal, que a mí eso me gusta mucho, por el tema de farmear. Y si a mí farmear, o sea, evidentemente estoy acostumbrado por los JRPGs y tal, pero es una actividad que me parecía un poco coñazo, es de decir, pues en este juego farmear me parecía... Algo horroroso. Sí, porque era, era un puñazo y eso tenía es. una dificultad bastante alta. O sea, que tenía sí, muchas que es que posibilidades es. de, en vez de. O sea, ibas a. ¿Cómo era eso lo de salir escaldado, no? Ibas a sí. buscar tal y, y encima te quedabas sin, sin, sin ello, ¿no? A ver, yo no sé si lo hicieron a posta o no, pero a ver, el hecho de farmear, la ventaja que tiene. Es que es más fácil, porque claro, tú puedes farmear lo que te dé la gana y en lugar de ir con los con, a ver, con un, un, un número limitado de, de pociones, aquí podías ir con las que con las que hubiera farmeado. Entonces, sí. evidentemente tú, cómo decirlo, podías eh, ajustar el nivel de dificultad al farmeo. Perfecto. ¿Qué pasa que a mí esa actividad me parecía tan sumamente coñazo, sobre todo en algunos jefes que lo dejé por imposible, pero porque a mí no me gusta no me gusta farmear. Eso por un lado y luego por otro también es cierto que luego se ah, luego mejoró, pero este yo le jugué, de, le jugué de, de, de inicio y tenía unos tiempos de carga que ev evidentemente en las reviews se lo, lo pasaron por alto, o sea no, en un juego en el que mueres cada dos por tres porque es así de, los tiempos de carga que tenían era horror, horroroso no sé si os acordáis o si lo jugaste de inicio pero eran que además de primeras yo creo que era una pantalla casi en negro con un mensajito y ya está y decías pero tío esto esto qué es entonces a mí es las dos cosas me echaron para atrás pero por lo demás me parecía me parece un juego muy bueno yo tengo la esperanza de que hagan algo eh, con este juego remaster o lo que o lo que sea sí. y que me quiten el tema de el tema del farmeo porque no es que insisto no, no puedo con él es como es como los combates aleatorios de los, los rpgs yo lo he intentado por activo y por vacío pero es que no puedo con los combates aleatorios eh, pues esto es un poco igual este no, no, juego no puedo. es algo que, que comentamos en un programa tiene un problema que es endémico para lo, los últimos juegos de, de Front a nivel de motor. Eh, hay juegos que aguantan bien el, el rescalado, de tu ojo, hecho un monitor 4K y lo ves mejor, lo ves peor, pero uh -huh. aguanta. Eh, y en este está tan mal implementado que lo tienes que jugar en monitor de 1080 o, o nada, porque, porque no, no han contemplado esa opción, no les ha dado la gana trabajarlo y va, va ligado a lo que solemos hablar con los juegos de Front, que, que, no, que no invierten a nivel técnico, que dicen, ver, como con esto que hemos hecho nos dan los laureles y nos dan premios y es. todo, pues Eso tiramos es. con esto, ¿para qué vamos a hacer más? Es lo que hemos dicho mil veces. Yo, sí. Es que yo sigo diciendo que la crítica es. Joder, la crítica es constructiva. O sea, si tú. que eh, Miyazaki, tío. ¿Qué se está metiendo con, el con, con el, el. con el brillo ese aceitoso sí. que tiene, tío? Sí. Hombre, era bastante característico de este juego, la verdad. A mí, yo he de decir que a mí me, me gustaba, pero entiendo que era un poco en, en algunos escenarios, era un poco raro, No, eh, no y es no que. de acuerdo, ¿no? Sí, sí, el, el filtro... El y, y cuando mucha gente ha cogido el código, lo ha dicho, voy a ver si puedo tunearlo para moverlo a 4K, dice, es que no podemos, es que el código este es, es, es intratable. Es, ¿no? es mierda, sí, <risa> sí, sí <risa> es mierda total. Hay por ahí un, un hack que lo pone a 60 frames por segundo, que mejora el lag en el control, pero le ha costado, Dios ayuda al hacker mío. Sí. Joder, es que eso habla un poco a las claras del asunto, pero yo insisto sí, es te... bastante desastroso a nivel. Ya, botón. pero como nadie lo critica, yo de hecho, yeah. o Sandre no iba a decir, pero yo recuerdo en uno de los ascensores <coughs> que tenía este juego para ir y tal, yo me, me caí por ahí y a tomar por culo y no podía y perdías todo y decías, pero esta mierda, ¿qué es? O sea, así de sencillo. Pero claro, esas cosas no, 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 no se este pueden No, perfecto. Eh, cor correcto, y, y, y no. Las, de todas formas, las caídas en los juegos bueno, de es que... software. Pero caída física del personaje. Sí, sí, física. Es sí, que sí, les, sí. les encanta también ir por el, los resquicios y por los, sí, sí, los sí, acantilados sí. ahí rozando la caída. Todo además, el rato. Si, si, caes, si caes, mueres Madre instantáneamente, mía. aunque caigas de un, un metro y medio. ¿eh? O sea, está sí. hecho ahí para. Bueno, un metro y medio. Vas a desaparecer del mapa directamente todo el rato. Están a hechos para hay... sufrir. Son juegos que están hechos para sufrir y sí. te tiene que gustar, eso está claro. Pero bueno, y de ahí ya pasamos a. Que esto va a ser controvertido, pero yo supongo que la gente me pero ¿esto es 3, dónde tal? Dark Souls 3. Uno de mis juegos favoritos de la generación. Eh, lo digo así, de claro. Que hay mucha gente que dice que es el que es un poco malo. Y es que como oigo de todo, de los de los fans, estos y tal, eh, es lo que hay. vamos, la gente dice que es mil veces peor que Bloodborne, pero a mí me, por el tema de estos, a mí me, me gustó más. Pero bueno, Lazarín. ¿Este jugaste algo? ¿O Nanae, no? Vale. ¿Qué bien. va, tío. Bien, Aureal. Eh, pecado mortal, tampoco. Adiós. No, este no sé por qué, pero me lo, me lo he saltado y, y siempre lo voy dejando. Vale, <laughs> vale. Tengo, tengo eso, sí que, eso sí que es sorpresa en la condomina, sí, pero bueno. No. Marcos, a ver, aclárame. ¿Yo? ¿Estoy muy equivocado eh, o no? Para, para mi opinión, es el eh, sin la sorpresa del primero de Demon Souls, lo que es el mejor de los el que está más pulido. Y que ah, además vale. a nivel del a nivel ECES, yo creo que, que si juntas todo sale sí. una auténtica obra maestra, o sea, la, ahí eh, la perfección técnica la han logrado un poquito, se han esforzado un poquito más. Sí. Eh, los escenarios son más bonitos, eh, más perfectos, eh, mejor ambientados que nunca. Algunos son absolutamente embriagadores. Y, y a la hora de jugar, yo, yo es con el, con el que más, con el que me he sentido más cómodo de todos. Vale, vale. A o sea, la hora no, de la respuesta no estoy, del personaje. No estoy loco, ¿no? O sea, que, para, sí vale vale es que algunos me decían que tal y cuál y digo a mí sé que más me ha gustado pero con mucha diferencia o sea porque con este ya me parecía muy jugable o sea menos menos cómo decirlo eh, seguía siendo muy técnico pero coño tenía armas como coño un sistema de detección de colisión de colisiones decente no había lajo o si la había era mucho más imperceptible ¿eh? y esas cosas entonces dije coño es, y este juego molaba la ambientación molaba mucho el diseño de escena le molaba mucho y los monstruos y tal y dije joder, es que este este ya es otra cosa en lo que había estado esperando yo desde hacía bastante bastante tiempo pero vamos ya he hablado con algunos y dicen que es el que es el peor te digo Uf. pues pues no sé qué decir o sea, seré muy raro que es posible que sí pero vamos a mí me gustó muchísimo este juego a mí mejor a nivel técnico y también a la hora de construir escenarios y, y, y mostrarte cosas que no habías visto en los otros, que todavía tiene algunas sorpresas. Yo creo que yo creo que es un poco el culmen de, de, de la saga de hoy. Muy bien. De ahí, bueno, luego sacaron, iba a irme a Sekiro directamente, pero luego sacaron Terazine que era el juego este que sale, salió en exclusiva, ¿no? Yo creo que no salió en Oculus ni cosa Creo no? que no, ya fue exclusiva de PlayStation VR. De PlayStation VR, ¿no? VR sí. no. yo, yo creo que sí. sí. A mí me dejó bastante a mí ni FU ni FA. Es decir, Lázaro, ¿le probaste este? No, no, tío. Vale. No tuve oportunidad. A Real no, no, por VR no, ¿no? ¿Y tú, Marcos? A mí me gustó mucho, es verdad que lo de moverte ¿Sí? como una pieza de ajedrez por los escenarios uh -huh. te quitaba mucha mucha ambientación, mucha sorpresa y, y prácticamente no te daba miedo sobre todo en los momentos iniciales ¿Sí? una vez que avanzaba sucedían cosas bastante chulas la historia era muy buena y yo tengo la anécdota que en uno de los en, en el colegio este de los chiquillos ¿Sí? eh, te asomabas a una ventana y veías una especie como de hoguera a lo lejos ¿Sí? y, y me, me dejó impresionado porque te asomabas a la ventana y mirabas el edificio por fuera o sea, ¿cómo estás asomaras a una.? Ah, jugar en Uber es lógico, ¿no? Pero esto de asomarte a una ventana de verdad y ver lo que hay a lo lejos y tal, y decir, pues ahora voy a ir para allá o qué será aquello que hay allí y tal, uh -huh. me sorprendió muchísimo. La historia es muy buena. El final de... tiene algún. O sea, si te, si te aprieta un poco ahí los, los huevicos. <laughs> y, y como este fue de Sony, lo, al igual que Bloodborne, está doblado al castellano, que está bastante bien doblado también, además. Sí. sí, sí. Merece sí. la pena, ¿eh? Merece la pena el juego. No sé, a mí me dejó un poco frío, o sea, no me pareció malo, pero no me parece bueno. Un juego. Hombre, a funilita, ver, la verdad. Es un juego, me parece que. Yo no sé si lo analicé en el, en el, el blog ese que tengo ahí parado un poco de hace tiempo. Y le, no sé si le di un 6 con algo, 7 con algo, o sea, tampoco es un juego, o sea, tampoco es una obra maestra. Pero tenía el ingrediente From Software este de oscuridad, locura, y esto no me lo esperaba. Uh -huh. Vale, vale. Pues eh, vamos terminando, por pues no decir que vamos a terminar ya. Sekiro Este sí que. Este sí que hay que hablar. Lazarín, lo que siempre has dicho, Sekiro Bueno, lo que siempre he dicho, tío, me jode que. <coughs> Perdón, me aclaro la voz y todo. Me jode que, que gustándome tanto, tanto, tanto como me gustan los combates, siendo tan exigente y teniendo sí. tanta. O sea, siendo tan técnico, el, el desarrollo tan a ciegas y el, el, las mecánicas de exploración. Tan horrorosas que tiene este juego me, me, me quiten las ganas de, de seguir jugando. Eh, lo tengo parado en la monja maldita, esa que, que sé que estoy cerca Uf. del final, que es un, que es un ser gigantesco que, que te da dos hostias y te funde. Estoy ahí y sé que volveré. O sea, he vuelto después de como tres años y. Joder, y sé que sí, sí, sí. He vuelto y he avanzado de una parte que creí que jamás avanzaría. Con lo cual sé que volveré y acabaré con, con el, el caballero este del final. Eh, me dicen por ahí no vas a volver, ya eso pensaba yo, pero. Eso pero, lo, sabe, pero lo, sí. lo sabe todo Dios, eh, también te lo digo. Pues, eh, pues oye, me dicen por ahí me pasé la serpiente y me llegué al tío del caballo. de Adiós. El tío del caballo es el final, ¿no? Es el último, es el último tío, yo creo. Bueno, da igual. Eh, lo de siempre, lo que digo, eh, a nivel de mecánicas me parece muy guay. La dificultad de los combates me flipa, o sea, me gusta sí. mucho. Aunque al final sea memorizar los ataques y saber cómo reaccionar en cada uno, o sea, es un piedra-papel o tijera ahí un poco... Eso es. Que es precisamente, que... joder, es curioso. Lo que a ti te gusta, a mí no me gusta. No, 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 o sea, es que precisamente a mí el, eso a mí eso, me gusta. a mí eso no me gusta. Claro, nada. es que eso precisamente es lo que, por ejemplo, no me, me gusta, gusta de, de, pues, de Nioh, de Ninja Gaiden, que, que los combates es otro rollo, que al final Ninja Gaiden se parece mucho. eso verdad O sea, perdón, Nioh se parece mucho, pero depende un poco más de, de, pues de, de, de cómo juegues, de la de, de el tipo de personaje que tú te crees, mm -hmm. con el arma, la armadura, etcétera. O sea, es otro, es otro rollo. Aquí es, te lo aprendes y te lo pasas. Ya está. Y eso, o sea, es, es resumir un poco y, y quitarle un poco de, de, de hierro. Pero, pero bueno, el rollo es que para mí hay un desnivel total y absoluto entre, entre las mecánicas de combate, que son la leche, y la exploración, que me cago en Miyazaki o quien, quien sea. <laughs> me parece una basura. Así que ya está. Muy bien. ya estaría. A mí me, me encantó. Eh, me generó un pelín de. ¿Qué haces? No, no soy yo. Es un poeta. Hay fantasmas en mi casa. Hay fantasmas moviéndote la cámara. Sí. Me el fantasma, genero... Es el fantasma de Bruno, ¿eh? Cuidado. Sí. Está y me, 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 me mata o algo de eso, tío. Cuidado. O me roban o, me, o cualquier cosa de esa. Me dio, pero es una crítica minúscula. Eh, me molestó un poquito que Front Software se, siempre aplique la misma fórmula y simplemente cambie el tipo de juego, eh, la, la ambientación y esto, es decir, eh, los frascos, lo, las almas, eh, aunque les cambie el nombre. Pero vamos, que es una chorrada porque este juego me, me pareció claro. magnífico. Los combates son, lo que dice Lázaro, son muy desafiantes y, y tiene una cosa muy buena que a medida que vas evolucionando y vas consiguiendo nuevas herramientas, ya dices, ay, pues ahora sí que me atrevo con este jefe y ahora ya tengo más opciones. Bueno, también había un poco de trampa ahí, ¿eh? porque sí. el jefe es que podías ser ahí un valiente, ir a por ellos. Que, que te iban a costar una tarde entera, como me pasó a mí con un jefe asqueroso, y que si no ibas ahí directamente, porque no había que ir, ibas primero a otro sitio, subías de nivel y te lo acababas con, con una mano. Pero como no te indica por dónde tienes que ir, ni te yeah. dice cuándo está bien o cuándo está mal, que a mí eso me parece una mierda como un piano... Pues no, era... pero cuando seguías más o menos el, el hilo que se supone que tenías que, que continuar... Eh, era no era injusto, es decir, tú a lo mejor pensabas que ahora estoy chetado, ahora tengo el cañón este tal y no te subían el nivel de los enemigos y estaba todo bien ajustado. Eh, eh, podía ser un pelín frustrante, pero era estaba bien razonado. Me encanta porque se están animando en el chat. A, sí, sí, le están dando a toda, toda la gente a... que efectivamente, ¡Moder! o sea, es es, es es está muy sobrevalorado. No es una es una basura infecta como están diciendo en el chat. Entonces es un juego súper sobrevalorado. Pero bueno. Pero Oye, está guay, sí. ¿eh? Porque yo pensaba que era el que... único hater de mierda y estamos ahí, somos legión, tío. No, no te <laughs> creas, porque además ya sabes que esas cosas no las puedes decir. Porque entonces ya eres. Claro, no eres pero jugador, no eres un gamer. Hemos abierto, hemos abierto el, el megáfono del hate <risa> <risa> contra no, From, tío. No, además no contra From, A mí este juego me decepcionó un poco, pero sobre todo por el tema. El tema combates o sea, a mí, lo de piedra, papel o tijera, no, no me parecía un poco, un poco goñazo eso y el tema de que, a ver, si no recuerdo mal cuando tú te dabas de hostias contra un enemigo y tal y cual y estabas perdiendo, huías y, evidentemente, tu salud no se regeneraba, pero la de los enemigos sí. Y decía, pero ¿y esta mierda por qué es así? Además, sí, es que eso, yo lo pensé. O huías dije... y te perseguían hasta el final del, del escenario. A mí es muy <laughs> difícil. A mí no. O sea, yo, yo sí huyo, huyo, se me da muy bien. Te lo digo de verdad. Eso se me, da, se, me da, se me da muy bien. El caso es que decía, o sea... Además, yo me quedaba mirándoles desde cierto tal y decía, a ver, si por lo menos se tomaran algo para... No sé, como para que te lo creyeras, digo, bueno, pues vale, pero es que no tenía animación, o sea, se no, regeneraban porque trampa. sí. Es decir, lo que viene a ser una trampa. Eso se llama trampear. Y ya está. Entonces, no, eh, Sergio, digo, Sergio. ¿qué, Sergio. ¿qué? Se daban la vuelta y se veían un poquito de saque hacia. Alguien. Sí. <laughs> y ya está listo, ¿no? Vaya tela. O sea, a mí este juego no me. No me, no me hizo muchas gracias, sinceramente. Sí, hay, porque hay, hay momentos. No me... que yo creo que lo que hemos hablado antes de, del desasosiego y tal de From. Hay secuencias, hay momentos, hay personajes en este juego que dan, dan un poco de... O sea, el mono sin cabeza, o sea, las caras que ponen los enemigos cuando les clavas la espada así como por la clavícula, esa cara ahí desencajada, hay de momentos muy desagradables, ¿eh? Es un poco... Es, es, toma ahí un poco el testigo del, del rollo ese oscurito de, de, de los Dark Souls, yo creo. Sí, pero no sé, a mí la, me gustó, no sé, el tema artístico ya es que para gusto los colores, pero, pero bueno, eso sí, he de decir, por cierto, ahora que estoy viendo el vídeo, eh, otra de las cosas que no se dice es el tema de los personajes secundarios de los juegos de Front Wars, asco, que tío. son cartón-piedra, pero cartón-piedra, cartón-piedra, <laughs> o sea, piedra tallada, bueno. muchas veces a veces no mueven ni la boca, <laughs> algo que en sí. otros juegos se les critica a muerte y se les penaliza y en estos juegos, no, 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 no. Hasta tal punto es así que yo recuerdo Bloodborne, la primera vez que ibas al cementerio, es que, no, o sea, del personaje, o sea, la, la chica que aparecía por ahí tirada y tal, pasé de ella porque no la vi. O sea, que ni tan siquiera me di cuenta que la estaba pisó. ahí, casó por su lado. Es que eso, 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 es muy, eso es muy raro, o sea, es una, una cosa un poco bueno. extraña. sí, aparte, aparte del lo, de aspecto. Mira, Marcos, está, de está, 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 está secundario, trina, el pobre, ahí, mira, Está ahí, ahí sufriendo. Está ahí muriéndose la lengua. Cara, te disparo, Marcos, hombre. El rollo de, o sea, eh, yo con mi colega Mario se lo ha acabado y me, y me está ahí pinchando ahí para que me lo acabe y me dice, cuando llegues al búho, dímelo. O sea, al parecer hay un personaje en el que simplemente mover el mando te hace que el juego termine ahí y no veas el, el final del juego. O sea, manda huevos también, a estas alturas de la vida, que sí. te has que mirar a ver qué tienes que hacer, no vaya a ser que te cargues el juego y te jodas la partida. Que vaya huevos tiene From también. Eh, y luego los personajes de ¡Ay, me he constipado! Y tienes tienes dos medicamentos que dices con esto los curas pero tengo dos solo o sea para qué si lo no, juro que, que voy a perder uno en curar a este viejo que, que no me que ni siquiera me va a dar un objeto o sea qué coño hago curando a la gente ¿para qué vale o para qué vale que estén malos o sea que es que pero que tío, explícame las cosas, From, por favor. Pero este, qué mierda es. Sekiro tiene eh, para, eh, que es para mí el mejor personaje de todos los de From Software que es uno. Cuando estás haciendo el hurón, cuando estás usando el sigilo, Ajá. hay uno que si te ve empieza a tocar una cacerola y empieza a, decir, y te a, a dar golpe. Y cada vez que lo veía me descojonaba vivo. <laughs> que era un inútil, es. que lo matabas de un golpe, pero estaba ahí con la cacerola de Plum, plum, plum. El cacerolismo. Qué bien, sí. macho. Eso también me, me encanta. A ver, Marco, di algo, hombre. Este es el único que no te has acabado bueno. de Drop, ¿no? Sí, sí, lo, lo tengo pendiente, tío. Y eso, eso, eso significa algo en mí. Eh, o en el juego. A ver, ya <laughs> a, ver, a Software le perdono todo. Y para mí ese kilo es igual de válido. Hombre, en el top 3 estaría por detrás de Souls y Bloodborne. Totalmente seguro. Pero a mí me gustó mucho. A mí, por ejemplo, el, el, acercamiento, el primer acercamiento de la Hacienda Girata, cuando la ves de lejos y empiezas a ver todo lo que hay por ahí dentro, los bandidos, el. El tío del arco que está arriba, no sé qué. O sea, a mí ese escenario me pareció una auténtica pasada. Y es de los primeros. O sea, a mí eh, los juegos me atrapan siempre por sensaciones. Y el tema de la lluvia, llegar a esa zona y no saber qué pasa, porque ahí todavía va muy poco potencial y demás. A mí, por ejemplo, con eso me ganó. Pero he de reconocer que sí, si, que es el único de front Software de este tipo que he, dejado, que he dejado a medias, que quiero volver, por supuesto que quiero volver. No sé si volveré, pero quiero hacerlo. Y... y tiene algunas cosas como lo que comentaba Lázaro, que a ver, en ningún juego de front te dan muchas pistas, ni te dan mucha información, y el lore te lo tienes que inventar. Pero en este, que tiene más opciones de avanzar y más rutas, estás un poco más perdido que en los anteriores. Joder, que estás perdido. Entonces, a ver, es verdad que si te acercas a un sitio y ves que te matan de, con un soplido y dices, por aquí no era. Pero porque en este juego te pero necesita, acercándote al, ¿sí? a cualquiera de los sitios. Necesitas. ¿Lo es eso. Claro, este, yo creo que le hace falta un poquito más, un poquito más de info, un poquito más de. de guiarte, de guiarte ligeramente para saber que estás avanzando bien además. Porque en, en estos juegos, como no hay información prácticamente para nada, no sabes si estás haciendo algo bien o te estás confundiendo en, en la ruta, en lo que estás haciendo, o, o, o en lo que te espera más adelante. Entonces. Yo en este me he notado más perdido que en, que en el resto. Y también he notado, aunque me ha gustado mucho a nivel escenarios y tal, más desconexión entre escenarios. O sea, va, es como, como mini escenarios sueltos, uh -huh. unidos, y se verá que hay, hay una, la conexión es un poco más cuestionable que en otros juegos de From. Pero yo le perdono, le perdono todas las torpezas que tiene, como como todos los juegos de From Software, porque al final te compensa con el resto de cosas. Sí, o es sea, no, eh, que tenía que Tenía cosas muy buenas que no lo habéis dicho. Por ejemplo, yo recuerdo ir por, por, por un tejado, una cosa así, de repente cayó no sé quién y me dio una hostia, tío. el Ninja era una meta. sé, pero era. Es que eso era un grito, ¿no? una, sí, o sea, una hostia pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿pero qué ha pasado y tal? Y, y la verdad pues es que sí. esas cosas o es sea, una trampa, la trampa típica, pero esas cosas a mí sí me, sí me molan, porque dices, pero te me ha caído una hostia que es que no sé ni de. Aquí, ni te, de dónde aquí tal. Te, o sea, te caen las hostias hasta de las polillas, tío, en este juego. Sí, sí, es que <laughs> todo, te, todo, todo te, te mata, tío. Sí, pero hay algunas cosas que sí molan. O sea, y detalles esto. como la super serpiente. O sea, hay cosas que, joder, que son sensaciones que no te causan en otro juego. La super serpiente que tiene unas mecánicas de juego de laser disc. O sea, de voy hacia <laughs> la derecha y muero. Voy hacia atrás, muero. Voy hacia izquierda, muero. No, tienes que darle el salto. Lo o sea, no, escondo en la cabanita. Eso es una. Eso, la ahí. Lo, de, lo de la serpiente es una auténtica mierda, pero, pero vamos. O sea, me parece una basura. O sea, ese rollo de, de. O sea, tienes que ir en una dirección exacta. Si no mueres. Pero es súper bonita, go, ¿no? Que es el Space Ace, esto de Disc, Venga, hombre. Es ridículo. Sí, 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 mola mucho cuando lo ves la primera vez. Pero vamos, no me jodas. No, pero como es tan tocha y tan bonita, pues dice. Sí, ver, sí, sí eso es. mola, pero. Si metemos mecánicas aquí, esto es cacharra. Vamos a hacerlo <laughs> muy tarde <Claro>. que... <laughs> Tiene. Joder, es que tiene cosas. A ver, en el chat le están poniendo fino. O sea, estoy empezando a pensar que me gusta, que me gusta. O sea, comparado con la gente del chat. Pero vamos, es que tiene, tiene cositas que. A ver, lo que dice Marcos. Que para él, por ejemplo, que es from, le perdona todo, pero hay cosas que no. Son imperdonables, tío. No es que sean imperdonables, que están o no están, y es así, pero lo que no sé es por qué se mira, ya te digo, es otro rasero el que se aplica a esto. Pero bueno, eh, lo, lo, que, que... lo que decía Marcos de exploración y tal, o sea, se junta que, que encima Marcos que se ha jugado a los Dark Souls y tal, que tiene un poco de experiencia, si para él es fácil perderse un juego que tienes que explorar bastante, que no sabes muy bien para dónde tienes que ir, y que cada enemigo de mierda te puede matar de dos o tres hostias. O sea, la exploración se convierte en un castigo total, o sea, es que... Sí, pues, es como la, como la zona de agua de, de que hay alrededor de... Que el tema de, no sé, o sea, la exploración en Sekiro es un poco extraña, eso es cierto. Comparada es con otros... O sea, es que, por ejemplo, en, en sí. Dark Souls 3, una de las cosas que me gustaron precisamente era la exploración. Será súper, sí. para mí, súper gratificante la exploración en Dark Souls 3. O sea, te apetecía un montón ir por cualquier lado. O sea, de hecho, yo la ruta que, el, que, que tomé era la equivocada en teoría. Y de hecho, luego me acabé pues, varios jefes finales a la primera, fácilmente por, pues, porque yo qué sé, porque me había chetado el personaje por ir por otro lado, ¿no? Pero, joder, incitaba bastante a darte paseitos y, y tal. A mí este me pareció más insulso, sinceramente. De todas formas, hay que reconocer que el tema Fapasta de Front. Sí. Es de la gente que se ha sumado al carro en los últimos cuatro o cinco años. Sí, Hombre, claro. Por supuesto. Pero estos son los claro, más claro. defensores acérrimos, de hecho. Claro, claro. Se lo tengo comprobado. O sea, gente que empieza a jugar a, pues hace cuatro telediarios a, pues o sea, no te digo videojuegos, pero según qué géneros, o sea, los juegos más, o sea, los juegos de rol y cosas así, esos son los que ahora son más defensores a ultranza de estos. O sea, lo es que, me, lo que, que me gusta. Lo que me gusta es lo de, no me gusta solo porque eres malo. Un Street Fighter que te va a reventar, vayas. Claro, hombre. O sea, o sea, cada uno tiene su dificultad y una pero, es por lo que es también. Claro, pero una cosa es que te, no te guste y otra cosa es que, que seas malo y que no puedas avanzar. O sea, es que si no me gusta, pues no me gusta. No, a ver. Yo, por ejemplo, eh, los clones de Dark Souls de otras compañías los pruebo, pero no, no, no acabo jugando con ellos. Pues yo acabo Entonces, jugando más. Sí. Claro, pero por esto te a digo que. Clones, tío. Que realmente eh, lo que me gusta de Souls y Bloodborne y los juegos de front de este tipo no es que sean muy difíciles, sino es las sensaciones que te causan. O sea, los yeah. escenarios, claro. los enemigos, eh, el estar perdido, el, el, el morir con nada, el, cuando te cuando te contamina, estás envenenado y, y tienes la barra totalmente blindada que no puedes ampliarla y tienes que recorrerte en medio mapa para llegar a un sitio y poder recuperar la vida, por ejemplo. Esas situaciones desesperadas que no te plantean otros juegos. Y que, y, que, y que es así, o sea, cierto o no, no en todo, por supuesto que no, pero es que ahí ellos han, han creado un, una serie de cosas y mecánicas y, claro. y sensaciones para mí que, que nadie ha hecho que nadie ha hecho jamás. Y algunas de ellas son con trampa, pero es así. Sí, 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 por a eso veces que, que... que lo resuman todo en eso. Es que eres muy malo, no te gusta porque eres malo, <laughs> yo me lo he acabado 15 veces, tengo 7 platinos en el mismo juego. O como, pues a lo mejor no es eso, pero vamos. Tú mismo. No, es una, yo siempre le digo, es una cuestión más de tiempo que de sí. otra cosa. Más que de habilidad, de hecho. O sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, el juego más difícil que el yo creo que me acaba de los últimos años, es Super Meat Boy. O sea, no dificultad pura, en mi opinión. Lo que pasa es que. Super, Super Meat Boy. Mid -Boy. Para, mí era, para mí era muy jodido. Pero bueno, el, me merecía la pena, en este caso sí. Es así, dar sus tres, ¿me merecía la pena? Sí, claro que sí. En otros, en otros juegos, pues no me merece la pena dedicar 200.000 horas a, que, a pasarme un jefe o a farmear porque no, no tengo otras cosas mejores que hacer. Si tuviera solo ese juego, es decir, si me hubiera pillado, yo creo que es, también depende de cuándo te pille. Yo creo que estos juegos te pillan cuando tienes 20 años y no tienes nada sí. mejor que hacer, pues guay. Cuanto más chungo, también. cuando más tal, mejor. Si es que es así de sencillo. Pero ahora mismo, pues te tiene que gustar mucho un juego para dedicarle X horas. O sea, X, yo sí, qué pero... sé. Pero por por no sea, para, para cargarte un jefe. Pues una cuestión, es una cuestión con, con, con la beta de Stranger of Paradise. Sí. Eh, yo estuve bastantes horas para acabarme el jefe. O sea, yo, lo, yo reconozco que... Pero me... Pero, no sé, tío. Pero tiene te merece un, la pena. un par de puntitos diferentes que no, es un tiempo que no emplearía en... en pues que no he empleado en Demon's Souls, por ejemplo, para, para acabar con la araña, que estoy ahí. Y, y con ese sitio sí, tío. No sé por qué, pero hay algo ahí en la jugabilidad que me, que, me, que me mola mucho, tío Sí, si es que es así, yo ya te digo yo, A mí me decían que era muy raro el Dark Souls 3 Si es que era de lo más flojo que ha hecho From, yo, Pues a mí es el que más me ha gustado, yo qué quieres que te diga, chico Bloodborne, ojalá hubiera sido Con el tema de estos, y ya está o sea, Porque me parece el más bonito y el que más Me, me gusta, per se, el cambio Más drástico que, que hubo, pero no podía Lo intenté, no, no puedo con el farm Pues ya está, chico, es como lo que hay Ni más ni menos, pero bueno Y ya para terminar, Elden Ring que ya el programa que viene supongo que le estaremos dando, si Dios quiere. Eh, ¿Qué opinas de, de él? Así de primeras. ¿Qué esperas, Marcos? Pues mira, me acaba de llegar por correo el, el DLC de la reserva. Tío. <laughs> Descárgalo ya, tío. ¿Cierto? <laughs> Espera, que lo ponga ahí para que lo baje y venga. Pues eh, bueno, pude jugar a la beta cerrada uh -huh. y la verdad es que es, un, es como si fuera por ahí. He leído que le llaman Dark Souls 4 y tampoco iría muy muy desencaminado por así decirlo. Me sí. ¿no? Opino igual. Parece que la superficie o el mapeado final va a ser como 10 veces más grande de lo que se podía jugar en la beta esa, que no está nada mal. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que la, lo que quiere hacer From Software, aunque no lo parezca, yo creo que es no masificar su título, pero sí que el que quiera jugar a la aventura principal pueda, pueda completarla y el que quiera complicarse la vida tiene zonas secretos y enemigos y enemigos para el rato entonces yo creo que seguramente va, guste un poco más están, en el chat lo están poniendo verde y esperas a probarlo hombre y luego lo pone verde <laughs> joder que yo creo yo que, creo que tiene, tiene es sí. un poquito más, pues mira más que agradable sí. el sigilo aunque no está en la beta estaba bien resuelto cuidado no cuidado, del sí, todo sí, pero por lo menos <laughs> Que si os, otra cosa, menos, no, pero en sigilo soy experto y muy cuidado. Mmm. No, no, pero a ver, para, para un juego de front que tú puedas eh, eliminar a 5 o 6 cabrones de una pandilla de 10, en sigilo ya se agradece. Sí, sí, a mí eso eso me sí encanta, que estés... Me encanta eso, sí, sí. Claro, que estés, eh, que estés detrás y la atravieses y le mates, y al siguiente te pongas igual y, y, y le des un espada así de, de... esto de broma, dices tú, a ver, ¿por qué a este le mato y al otro no le mato si está en la misma posición? Y a la misma distancia. Pues Eso ese es el, el encanto de los juegos de Front, tío. <laughs> ese es el encanto. El, el enchante da. Sí. Entonces, a ver, yo creo que va a ser un juego tremendamente especial. Esta gente lleva mucho tiempo con él. Sí. Y, y además también han pasado de Crunch, han intentado tener el tiempo razonable para acabarlo a tope. Y yo creo, yo creo que a, a quien que ha jugado a los otros y si le han gustado, le, le va a fascinar. Y el que siga, el que siga odiando a, a los Souls pues lo va a seguir machacando, o sea que, que es así. Uh -huh. Aureal. Yo creo que no me va a sorprender, eh, pero eso no es malo. Es decir, me va a dar lo que busco en un, en un juego de, de From, eh, un Dark Souls chetado, con un mapeado gigantesco y, uh -huh. y, y un diseño artístico espectacular. Y de los que están saliendo, van a salir en esta, esta, esta ventana de lanzamiento. Creo que es de lo que más espero, o ¿no? si no, el que más. Uh -huh. Lazarín. Pues eh, la verdad es que mm, a nivel visual y tal me, me atrae bastante. Ya veremos, porque al final se parece mucho. O sea, las mecánicas parecen muy parecidas a los, a los souls. Mm, claro. O sea, hay, hay animaciones, hay movimientos, hay hay un montón de cosas que se parecen, pero me, me ha molado el, el último vídeo este que lanzaron hace unos días, de seis minutos que se sí. pues fue el lunes yo creo, el martes el, sí, el, o el viernes, bueno, no sé, hace unos días, un vídeo de seis minutos de, del juego que hablan sobre todo de la, de la evolución del personaje y la experiencia y cómo que podías evolucionarlo como quisieras y tal, eso me ha molado bastante me ha molado mucho porque pues... es una de las cosas que me molan de o sea todo el tema del, del sí. aspecto y de la experiencia, cómo evolucionas y tal me, me parece que me no sé. Me ha molado más todo lo que he visto en esos seis minutos que, que lo que había visto antes. Oye, por eh, cierto, por cierto, para cuidado, a ver. Perdona, Lázaro. ¿Qué ha pasado? Para los amantes del tormento. <laughs> eh, he visto, por ejemplo, que hay análisis, se manda en la han dado un 10 Y en Metacritic está en 97. Joder, qué brutos, tío. Lo he esperado. Bien. Esperado por la gafa past. Marcos, ¿dónde tienes la pantalla? Que parece. Parece ahí, Stevie Wonder. Sí. <laughs> es que tengo, tengo el móvil, que es el que utilizo debajo del móvil. Ah, monitor. vale. Claro. Estoy mirando ahí está. Así, oh. <laughs> Que lo que iba a decir, eh, en, la, en, en el vídeo este también menciona el, el rollo cooperativo, pero creo que han sido tan torpes de, de hacer un cooperativo que lo que el personaje principal, el que invita a los colegas a jugar, es el que avanza y los demás están ahí de pegote. O sea, juegas un poco y cuando sales, todo lo que has hecho no vale para nada. Que es lo que pasaba en, en el primer NIO, por ejemplo, y que, me, que lo hicieron bien en el NIO 2, que yo me lo ha pasado en cooperativo entero, que eso es bastante guay. O sea, uh -huh. es pues Classic, Classic japonés. Ahí de, llevo 20 años haciendo lo mismo y, y no soy capaz de hacerlo bien. Pues eso, tío, eso me parece un poco mierda. No sé al final cómo será, porque lo pintaban muy bien en el vídeo este de seis minutos. Sí, sí. Entonces, no sé, no sé cómo será, pero vamos, que un rollo cooperativo para tres jugadores a esto, tío, un mundo abierto, a mí me parece la hostia. O sea, puede ser acojonante, pero claro, si solo va a subir de nivel y solo va a avanzar en, en, en la historia el jugador principal, los otros dos, cuando termine la sesión de juego, van a desaparecer y no van a hacer nada. Va a subir de nivel por ahí de experiencia, que es lo que dicen en, en el chat. Pero... pero es pues ¿sí? eso, te cargas a siete jefes y luego vuelves a tu partida y te los tienes que volver a cargar porque no has hecho nada. A ver. Una de las cosas buenas que tiene, a ver, el, el online de, de From es que si te ves muy pillado con algún enemigo, pues te buscas asociados, para ese momento lo pasas y todas pues, Que es un poco lo que han pensado. Es un telopaso, que pasa, ¿no? Con, ¿eh? Es un telopaso de los recreativos ahí. Sí, pues prácticamente, prácticamente lo paso, te lo paso. Pues Para que yo gente, creo... a lo mejor si, si, si no tienes paciencia o yo que sé, o es un enemigo extra de estos súper pedazo de cabrón o lo que sea, y quieres contar con ayuda, pues a ver, habrá gente que prefiera salir del trance de esa manera que, que, que estar Claro, sí. o, o como yo, yo a lo mejor, o sea, yo nunca he dado la acabé sin ayuda, pero en este caso si veo que la cosa se complica mucho y tal oye, pues pediré ayuda a la cooperativa vamos, es que no tengo el más mínimo problema, sinceramente también tienes unos poderes que te ayudan durante el combate la mano gigante te tengo perras tiene un brillo jefe o mi consolas 98 vamos ya sí lo esperado, vamos yo a la margen de eso yo entre los juegos que más espero con mucha diferencia este, el Final Fantasy, que bueno, no, iba a decir que viene a ser lo mismo, pero vamos, mismo rollo más o menos. Y ya está. Uh, no menos sé no si me dejó si alguno. Juego entero de, 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 de la vida, tío. Lo voy, a, lo voy a requemar. que Lo que decís de lo del cooperativo, coño, pues en Nio también, pero la ventaja que tienes es que si en Nio 2, en este caso, te quieres hacer el juego entero, ver la historia ya puede ya tal. está pero, pues, hacer entero lo que de es un cooperativo bien. real por así decirlo. cooperativo real efectivamente no es un no ayuda. una mano prima que, <laughs> que, que viene mi jefe a verme no no, no. pero bueno, bueno, ya veremos, bueno, bueno ya veremos cómo es porque el, en el vídeo este no dejaban claro ¿eh? en el último vídeo así que bueno, mejor tengo, hay suerte yo tengo muchas ganas la verdad real o sea porque yo creo que es Dark Souls 3 eh, con mundo abierto brizos de huelga. o sea puede ser esto tremendo aparte yo la la beta también la probé y me pareció, joder, me pareció muy bueno. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal está. Oye, pues está hasta, hasta aquí, ¿no? Que Llevamos ya aquí, no, no sé cuánto tiempo, tío, tres horas y pico y ya está Muchísimo. bien. Hay que dejar a la gente mayor como Marcos ahí que, pues que se acueste. Y tres se acueste. horas y media, lo, lo normal, lo de siempre. ¿no? Nada, nada. Que tengo que cenar. ¿no? Yo también. Sí, a mí me están llegando mensajes al móvil en plan, bueno, literalmente, muero de hambre cuelga ya. <risa> <risa> Yo también. Ahí eh. como abuela, cuelgue ya. ya pues está bien. Pues oye, que un placer, eh, Marcos, como siempre. Qué bien vestido. Igualmente, está. igualmente. Te digo, tienes que, tienes que comprarte más camisetas de esas. O que te las regalen. O que o te, te las regale te la un buen amigo, ¿no? Correcto. <laughs> y ya está, ahí para, para joder a Ureal, además. Que están que... Esper Mira, espera, lo A a Sí, ya, ya está. Que tengo sí. que mencionar esto que, que dice Canruliano que. Y yo esperando el Silk Song. Qué pesados sois con el juego ese, ¿eh? <laughs> con, el, con el puto Hollow Knight ese, que es más feo que una mierda. ¡Hala! Ya, ya, <laughs> ya, ya, <laughs> ya estaría. Sí, tío. Culo. Es que además, además el, el juego ese, o sea, nadie, nadie ha mencionado, o sea, nadie ha comentado nada de lanzamiento y tal. Cada vez que hay un Nintendo Direct, ¡Ay, hostia, el Silson! Cada vez que... Cada vez que Alguien en Nintendo se tira un pedo. ¡Ay! Va a ser el lo ¿no? que va a salir. O sea, es como... ¿qué, qué pesados sois, tío, con ese juego que es más feo que... que, que, que... En fin, da igual. Ya, ya está. está. Ya me te te gusto. gusto, ¿no? Yo Muy tengo bien. que tener ahí un Rant por... por, <laughs> por Totalmente. Por mínimo. Mínimo. Totalmente gratuito y también sí, me parece sí. bien, ¿eh? Muy Así bien. es. Muy bien. Pues nada, Marcos, que te tenemos por aquí con más frecuencia, ¿no? Porque los fines de semana es imposible, pero ahora ya no tienes excusa. Tienes, ya escaparte va a ser más jodido. ¿Lo vais Buenas. a hacer los miércoles siempre ya o qué? Miércoles, jueves. Miércoles, jueves. Miércoles, jueves bueno, a las pasaré siete. a desahogarme. Hoy no me habéis preguntado nada de Phil Spencer ¿Qué ha pasado? Es verdad, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, te has metido con, con, bueno, con, lo, mismo, con lo mismo que yo. Con la, con esto tiene niebla, la barba de aloe. Correcto. Y cosas. Vaya, te has tío. quedado a gusto en, al principio, Marcos. Sí, ahí has soltado, sí. ha soltado el astre rápidamente. Lastre. ¿eh? ya está. Pro proyecto suerte. Correcto. <laughs> Que yo vengo al podcast y proyecto suerte. Joder, que... vaya tela. En fin, que la semana que viene más. Que además ya oigo lo. Yo creo que estoy escuchando ahí a Control cagarse en, en todos nosotros varias veces. Con toda razón del mundo. Ale, semana que viene más. Chao. Adiós, señores. Chao.